hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy. Bonito día, bonito día, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo está mi gente? Hoy amigos. Tengo varias preguntas en, en esta mente. En esta mente picaruela, eh, la cual me, me. Me personaliza. Bueno, no sé qué estoy diciendo, la verdad. Eh, hoy he pensado, una, bueno, he pensado varias cosas. Hoy nos hemos visto, primero de todo, hoy nos hemos visto todos los chavalotes. Eh, ¿Qué tal Laxus? ¿Cómo ha sido la experiencia de ver eh, un ángel como yo? Pero iba a responder bien feliz, pero ¿por qué esto? Lo del ángel, ¿por qué? Ha sido eh, bastante. Bien. No, pero a ver, o sea. No mm. es nada en plan malo, sino. No sé. Eh, la verdad es que me ha sentido. Espérate, que bien. estoy haciendo el prueba de audio. Prueba de audio. Diga, ¿Y yo Armeja. Vale, ¿Y yo Armeja. ¿Se me escucha bien? Vale, supongo que sí. Bueno. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raxus, Hoy. Yo, la verdad, y esto fuera broma, lo sabía, te lo dije. Estoy muy bien. Haberlos visto me, me ha servido para ganar energía y felicidad. La verdad. Qué, bonito. qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué eh, bonito. Ya no no faltan los memes ya. Eh, no faltan los memes de, de la foto que nos hemos hecho hoy, ¿sabes? No han faltado ya. O sea, es que... a, eh, media hora han tardado. No, no, menos, menos, eh, 30 segundos han tardado en hacer el meme básico, ya. En hacerlo. Bueno, ya Perfecto. seguro. No lo voy a enseñar porque ya está los los Perfecto, está Gracias, Dribo, amigo. ¿Quién fue el primero en hacerlo? Que se diga, dilo. Que te lo envié. Eh, no lo sé, no lo sé. ¿Yo te lo envié, el WhatsApp? No, no, no he escupido en el vaso, es un hielo. He tirado un hielo, no he escupido. no oh. a escupir? No soy tan guarro, coño. Bueno, a ver. Eh. Hombre, Roberto, ¿qué tal? Cómo estás, mi amigo de Roberto Merck New World. Mi amigo de New World, ¿qué tal amigo? Buenas Muchísimas gracias por de de este muchas gracias por estas tremendas salidas. Mi panita me ha muy fuerte, tío. Hoy eh... te mando un saludazo, Roberto. Ya jugaremos, ya jugaremos al New World. Eh, hoy he pensado en una cosa, tío. Ahora hablamos de, de que hemos quedado y todo eso. Ahora hablamos, ¿vale? Pero hay una cosa mucho más importante que todo esto, ¿vale? Hay una cosa muchísimo más importante. Estaba en el camino viniendo hacia aquí, eh, hacia casa. Y digo, y he pensado, bro, eh, existen, ¿no? La, las típicas, bueno, la época prehistórica, la época medieval, la época media, tal, ¿no? ¿No? Sí, 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 ¿Qué pasa? Estoy solo en el disco, ¿no? ¿Qué pasa? Me cago en la leche. Os estoy procesando. preguntando a vosotros todos de mierda. Estoy procesando la la cosa que está diciendo... Lo que... A ver, maravilla, a, ver. La maravilla. a ver, vamos a pensar. Vamos a ¿Hay algún historiador aquí en el, en el chat? ¿Algún historiador? ¿Alguien que, que sea profesor de historia y de artes modernas? Semejante a paquete que, que, cargas que cargas en tu, tu foto, grupal foto grupal de hoy. De hoy. <laughs> no podía fallar, bro. Es que no podía... No podía fallar, amigos. No podía fallar. Yo es que ya... A ver, chavales... Es que me hace gracia porque la gente se cree que lo, lo digo en broma, lo de que soy medio africano. La gente se cree que es en broma. <laughs> ¡Qué broma! ¿Cómo? Amigos, tremenda escopeta. <laughs> tremenda escopeta carga este action man. <laughs> Tremendo barret. <laughs> Bueno, va, vamos a dejar de ser tan imbéciles. A ver, ahora en serio. Bro, existe la época prehistórica, la época eh, media, la época... y toda esta movida, ¿no? Uh -huh. sí. Vale. ¿Es? Entonces, habrá un momento, en la época contemporánea y todo esto, habrá un momento en la historia, por matemática pura, de que... este ¿Se dio? Se dio cuenta que en ese cúbito estaba Toreto cara revolviéndose de No, no estaba Toreto aquí. Eh, oye, voy a parar esto, bro, porque ya me estás poniendo nervioso. Voy a parar un montón de donaciones porque me, me quitéis el tema. Me quitéis. No puedo hacer dos cosas a la vez. Dejadme un segundo. A ver, ahora las pongo. ¿Veis, yo, eh, vosotros, si queréis mandar donaciones, las mandáis. Si no, pues no. Eh, las dejo paradas un segundo y ahora saltan de golpe. A ver, está la época prehistórica. La época... El la época prehistórica, la época media, la época contemporánea, bueno, todas estas épocas, ¿no? Habrá un momento en la vida del ser humano que en el momento en el que estemos ahora sea la época prehistórica. ¿Lo habéis pensado? Sí. ¿No? ¿Tiene sentido lo que sí, estoy diciendo eh, o no tiene ningún eh, sentido? Sí, sí, sí. Sin sí, mucho sentido. A ah, ver, yo creo que sería una época antigua, pero no Antiguo, es una época prehistórica. Antigua, sí, sí, sí. claro, no prehistórica. Bru la, la, no, a ver, no, a ver, a ver, chavales, o sea. A ver, escucha. Escucha lo que te estoy diciendo, porque es que creo que lo único que ha escuchado aquí ha, pre ha prestado atención es el Ruperto. Habrá un momento en, el, en, en, el, en la vida de este planeta, ¿vale? En, la, en el cual nosotros ahora mismo, para la gente del futuro, esto sea la época prehistórica. Sí. No. Sí. 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 No. De acá, sí. 300 años, no. poné, de acá 300 años, De eh, acá 300 años nomás. Escúchame, escúchame. ¿Qué? Ah, bueno, la palabra prehistoria. Prehistoria, no puede uh -huh. volver. Vale, a pues pasar. la época media. La época media. Sí, Habrá un sí, momento sí, 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 pues, en sí. la vida de este planeta que esto sí. sea la época media. 100% sí. además. Eh, o la, antigu sí. la edad antigua, sí. Puede ser muy, wow. muy cierto eso. eso Yo he pensado bien. y digo, ¡guau! Sí. Que no y que digan, "Wow, mira mira que mira qué cosas llevaban, llevaban estas cosas consigo mismos, Llevaban unos ladrillos encima de ellos todo el día. Wow, qué fuerte. Coche con ruedas. Coches Imagínate con ruedas. Iban, iban con unos coches con unas ruedas que Wow. Claro, en plan super prehistórico, eh, tío. O sea, llenas de ves. aire, llenas de aire. La peña, ah, uy, sí. la llena, las llenaban de aire, guau. Wow. Y pasaban por, ca pasaban por calle súper limitado, con hueco y todo, ¿sabes? Baches. O sea, una locura, ya, una locura. Y, y tenían y tenían animales de mascotas. Hostia. Ya ves, ya ves. Imagínate que, lo, que los animales hablen. Hostia, guardas este vídeo. Esto, video. esto, amigos. Sí, sí. Esto, amigos. Ni nos tradamos. Ni nos tradamos ah, en su mejor ah, época. Imagina que alguien invente un reloj mundial que se proyecte en el cielo y que ya la gente vea el reloj como algo antiguo. No creo que lleguemos no, a eso, no la puede, verdad. No puede, eh, no Yo creo que habrán anuncios en el espacio, fíjate lo que te digo, ¿eh? Anuncios yo en el espacio que sí que me lo creo, ¿eh? En el cielo, ¿no? Sí, sí. en el cielo. Sí. Anuncios que vayan pasando en plan. Eh, pirocazón. Facebook. O sea, Facebook. Facebook, ahí <laughs> arriba, ¿eh? Y salga yo mi directa ahí. ¡Espa de chavales! Yo lo veo, ¿eh? Tipo, holograma. El, el precursor, lo el precursor de todo. Y salga mi cara ahí. Escúchame, la vida va a ser como la Matrix. Ya está. Amigos, <laughs> yo os digo eso, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Habrá un momento en la vida en que esto sea la época media. Y, y yo eh, sea eh, un trovador de la época media. Yo seré como un trovador de esos que tocaban la guitarrita y. Pues yo seré uno de esos. Para, para los antiguos historiadores. Nos estudiaran y dirán. Había gente. Que se grababa a sí mismo jugando. Y había otra gente que los veía. Será así. Sí. Había uno muy famoso. Bueno, había uno. Mediocre. Bueno, no sé. Hoy se me ha ido un poco la olla. Bueno, a ver. Hoy hemos quedado eh, todos los chavalotes. La verdad. Hemos quedado Ruperto. Hemos quedado eh, Laxus, que por cierto he visto su pelo y sí que es verdad que es diferente color. Eh, hemos quedado Código Alex, un amigo de Código Alex, que no sabía quién era, pero era bastante majo el chaval. Eh, ¿Quién más ha venido? La novia de Código Alex y, y la Mayoxix ha venido también. La que mamá. la es decir que, bueno, o sea, amigos, eh, estáis todos bastante engañados. O sea, la Magichi es del tamaño de un pitufo, más o menos, ¿vale? O sea, <risa> <risa> <Sí>. <risa> así a ojo de buen cubero, es del tamaño de un. Un pitufo y medio, diría... No me lo jugaría más, ¿eh? Un pitufo y medio, diría A yo. A ver, así. es que tú también eres alto, que según contraste, es que tú eres alto también, ¿eh? Estabas fumando, por dice uno. A ver, Roberto, ¿cómo? <laughs> ¿Es que... No, no, yo esa, yo esa mierda ni la toco. Creedme, amigos, creedme. Yo eso ni lo toco, ni lo huelo, me da asco, te lo juro que me da asco, ¿eh, tío. Solo el olor, el olor ya de eso, tío, ya es como... Bueno. Si voy así ya, sin fumar, imagínate, amigo o sea Majichi, ¿Qué nos queda Majichi podría ser perfectamente la, la ¿os acordáis que hay una tribu de pitufos? que podríamos ser nosotros pero siendo altos eh, y había solo una pitufa en toda la tribu Pff, amigos dónde salen los demás pitufos? <laughs> <risa> <¿Qué>? <risa> <risa> la referencia. Amigo eh, no, sé, no sé si aquí alguien veía los pitufos Pero yo los veía y eran todos tíos y una tía O sea, y esa era la Mayichi La pitufa Mayichi Podría serlo O sea, yo no sé dónde salían tantos pitufos, la verdad O sea, ¿qué pasa? ¿Se criaban con huevos o qué pasa? ¿Los ¿Ponían los huevos cada uno o qué, bro? O era... O, 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 o podía ser un pitufo hembra o podría ser un pitufo macho que se vestía de hembra. <laughs> eh. Os habéis quedado, eh. ¿Qué estás hablando? ¿Tú no veías los pitufos, Laxus, de pequeño? Hoy viniste muy filosófico, eh. No, la verdad es que no. He tenido un largo viaje, Ruperto, para pensar. Sé sí, que había una que se llamaba la pitufina. Vale, pero... pues había una. Habían como 200 millones de pitufos y había solo una pitufa, tío, en toda la, en toda la serie. Ajá, cierto. ¡Ah, ¡Hostia! ¿De dónde salían los demás pitufos? ¡Re turbio, amigo! ¿De dónde salían claro. los demás pitufos, eh, amigo? ¿De dónde? Eh? Hombre, hombre. Porque para, que yo sepa, pitufo con pitufo no saca, no saca pitufo. O sea, pitufo y pitufo no saca pitufo. A la cigüeñita de los pitufos. Sí, claro. O sea, o eran todos macho y eran a pitufo trans. O sea, a ver, depende oh, muchas oh, cosas. Pero no sé. Joder. Yo he estado pensando y la verdad es que no se me puede dejar mucho rato pensando eh un o sea, viaje de dos horas tío no me jodas o sea de ida y otro de vuelta o sea de hecho he estado más rato viajando que allí en el sitio o sea hemos ido Joder. a ver la película de Venom eh, me he dormido <laughs> sí ha llegado el final y me he dormido <laughs> literal no sé cómo acaba he ido a ver la película y no y no sé cómo acaba tío o sea he estado a punto de ver la final y he desconectado ahí pam pero ya digo que te. Bueno, a ver, no sé. Normal, la verdad, tampoco me ha he hecho mucha. Imagínate ¿Qué? poder hacerle spoiler a tu amigo de una peli que fueron a ver juntos. O sea, ahora mismo Laxus me puede hacer spoiler de la peli que hemos ido a ver esta tarde. O sea, no es broma. Literal. Yo me para mi lado así, yo digo, porque Nexus estaba toda la película tirándome palomita. Está enamorado. <laughs> enamorado de mí, chavales, ya está. Toda la película tirándome palomita. Y uno tenía una palomita en la espalda que me estaba molestando y me estaba apoyando. Y yo decía, ay, qué es esto. Y cuando fui a ver una palomita, lo fui a ver. ¿Para decirle algo? Amigo, amigo, amigo. Dormidísimo. Ah, sí. Tal <laughs> me he quedado fritísimo tú. Me he quedado fritísimo porque he dormido súper poco. Esta mañana he tenido que hacer cosas de De, de persona con corbate y maletín. Entonces, pues, eh, como me he tenido que levantar pronto, porque la gente con corbate y maletín se levanta pronto para hacer cosas con corbate y maletín, pues entonces eh, me tiene que levantar a esa hora para hacer también cosas con ellos de corbate y maletín. Entonces... Me he tenido que levantar súper pronto de la hostia. Que bueno, en verdad era a las 11 de la, de la mañana, pero tampoco era tan pronto, pero... <laughs> no suelo levantarme <laughs> madrugada. Madrugada. tan pronto. <laughs> Oye, madrugado, amigos. Oye, madrugado. Y Aquí nada, no y, 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 y no he dormido casi nada, entonces pues eso. Tenía sueño. Y claro, estaba el Lexus al lado, que estaba... Es que el Lexus ¿cómo respiras de fuerte, cabrón, ¿eh? ¿Qué dice? Bro, respiras súper fuerte. Es de... <laughs> Ah, ah eso, eso no, en ese momento... Nexus, Nexus, en ese momento... No... Sh, 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 no calles, eh. <laughs> es que respira súper fuerte, el cabrón, ¿eh, tío? Madre mía, eh, macho. Eh, o sea... En ese momento te estaba oliendo, bro. Está, Ahí. Está, estábamos todos Pero... callados y el la... <laughs> <Y luego> Sí, está... <laughs> <laughs> sí. Dile lo que hacía, dile lo que estaba haciendo en el Sydney, imbécil. ¿Qué? Díselos. ¿El qué? Bro, escúchame, en un momento se cayó. Todo el cine en silencio y este imbécil ahí delante. ¡Ah! Dale, Nexu, dale, ¿cómo vas a ponerte a gemir en el cine, amigo? ¿Qué es eso? Por el hecho, porque estaba, ver, el ambiente, pues... estaba el ambiente muy cargado. Y digo, vamos a soltar un poquito aquí. ¿sabes? Yo, yo me senté lejos. Estaba por ahí. muy serio el ambiente, ¿sabes? Estaba muy serio en el cine. Y digo, a soltar un gemirito aquí, a ver, que... a ver si la gente se ríe, ¿sabes? Un poco. Que estábamos en los anuncios, o sea. Salto un gemido, viejo. <risa> <risa> Joder, qué risa, loco, qué risa. Bueno, mira que hemos estado súper pocos ratos juntos, en verdad, porque el maldito Alex eh, no tiene otra cosa que hacer. Es que es en plan. Bueno, eh, quedamos para el día de mi cumpleaños, ¿qué hacemos? Oye, pues mira, eh, quedamos para hablar, quedamos para comer mientras hablamos, quedamos para hacer una actividad juntos. ¡Vamos al cine! Dos horas y media en la película esa. Sin poder hablar entre nosotros. ¿Qué clase de plan es ese para quedar con tus amigos que hace tiempo que no ves? Muy malo el plan, muy malo, la verdad que muy malo Ay. el plan de Código Alex. Así que como planificador de planes, un 2 de 10, la verdad. Bastante malo el plan, la verdad. Porque claro, luego hemos estado hablando, nos hemos estado riendo ahí, que he estado comiendo en un sitio. Y ahí, que, ahí sí que me lo he pasado bien. Pero la peli, tío, es que no, estábamos ahí, yo qué sé. A mí me gusta mucho Marvel, pero no sé, tío, tenía mucho sueño hoy. Eh, bueno, va. Eh, sí. Ruperto, ¿has revisado memes? Está todo revisado. Muy bien, Ruperto, muy bien. Has hecho tu trabajo, muy bien. Uh -huh. Bueno, eh, como Ruperto ha revisado memes, vamos a ver los memes. Otra cosa importante que deciros, y es que hoy vamos a jugar a GTA con suscriptores, ¿vale? Eh, entonces, importante, he pensado en una cosa. Atención cómo es esta cabecita loca. Eh, digo, bro, ¿y si jugamos hoy? partidas de GTA, pero jugamos las partidas que yo había hecho anteriormente o algunas de ellas, porque yo me acuerdo que estaba lo del King Kong, que es lo que he puesto hoy, y con eso podemos jugar con suscriptores y puede ser una maldita locura. 30 suscriptores contra mí. ¡Ju! ¡Uh! ¡Uh, amigo! Salve, te mando, gracias por la sub. Vale, ya he puesto, los, la, he puesto las, las suscripciones y las donaciones y toda esta verga ya bien, ¿vale? Es que estaba hablando y no me, me desconcentraba. Bueno, a ver, vamos a ver la, la movida esta, a ver cómo va, ¿vale? Comparte. Eh, voy. Hostia, ahora casi yo lo de compartir. Me viene un chaval hoy. Me viene un chaval y me dice. ¿Qué pasa, compadre? Me dice. Parcero, parcero, parcero. Ah, eso me dice. ¿Qué pasa parcero? Me dice, ¿qué pasa parcero? Y yo, ¿qué parcero? ¿Qué dice? El chaval este. Me dice, no, no, Nexus, ¿qué tal? Puedo hacerme una foto y yo. Ah, vale, sí, sí. Te estará viendo ahora seguro, eh. Bueno, un saludito, hombre, para el chaval, ha sido majo, ha sido un, majo. Un saludito, parcerito. Un saludito para el parcero. Para el parcero. <laughs> no, no, pero yo la gente que se me. Que me se me acerca maja, majamente. Yo la verdad, soy majos con ellos. Si, si te me acercas en plan imbécil, yo soy un imbécil también. Eh, depende de cómo te acerques, yo me acercaré. Bueno, a ver, eh, ¿Cómo hago para que. A ver cómo era esto? Dónde lo tengo puesto. Es que hace tiempo que no vemos. ¿Cuánto tiempo hace que no vemos la movida esta? Gracias a tener por llegar a yeah. suscripción. A ver, ayer no vimos. Fanners, ay, que sale medio cortado esto. Espérate, vale, vamos a cortar esto así. Ayer no vimos, ¿no? Ajá. Uh -huh. No, no, ayer no vimos. Mm. Vale, pues voy a, vamos a ver hoy todos los que ayer no pudimos ver. La verdad, tengo intriga, no por los de hoy, sino por los de mañana. Tengo intriga, la verdad. No, 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 quédate tranquilo que ya hoy tenés material. Ah, ya hoy ya. Perfecto, sí, está ah, material. Perfecto, muchas gracias, Ruperto. Y un muchas buen gracias. material. ¡Eh, eh, eh, amigo! <laughs> no, no a ver. Ay, ya, de repente <laughs> se me hizo huele a boca. ¡Hola, hola, hola, hola! <risa> <risa> ¡Hola, hola! <risa> <risa> ¡Eh, Ruperto! <laughs> bueno, vamos a empezar con los fanars y vamos a, ver que, vamos a ir bajando a ver qué tal. Skin para el móvil de los arqueanos, siempre portando el honor de verlos. Oh, qué bonita la skin, amigo. ¿Qué? Ah, es como una de este que has recortado, una pegatina, ¿no? Hostia, qué chula, ¿eh? Sí. Bien facilita, amigo. Eh, doy mi aprobado. Doy mi aprobado, qué, ¿Qué móvil es ese? El... No lo sé, la verdad. No tengo ni la más minimísima idea, sinceramente, amigo. Mm. Ni idea. Pero sea el móvil que sea. Claro, Zeus Monet, ¿no? Le, pongo, le puedo poner porque sí, es como el rollo sí, sí. que sí. es algo claro. manual, ¿no? Bueno, a ver. Ah, ya nos entendemos joder tío ya está macho. que se hace con las manos claro que se hace con las manos sí sí arte sí arte bueno va mucho texto ya me avisa mucho texto pues vale no lo leemos perfecto estás contento de reunirte con, -E con Laxus? claro que sí Julio arqueanos ah mira he hecho una skin de los arqueanos bueno una chaquetilla Ajá. no Ah, está chula facherita amigo muchas gracias en mi reto vamos a darle ahí un Zeus Monet Hola jefe, es mi primer dibujo a digital, espero te guste. Eh, pues está, está bien, está bien, amigo. Está guapo. Está bien, está facherito, está facherito, muy bien, eh, Johan. Eh, sí que es verdad que habías hecho igual a alguno… Ah, ya tienes un net. Habías hecho igual alguno así a de este. Ha puesto sangre y tal por aquí. Está chulo, la verdad, está chulo. Me Esperemos gusta, que así. no sea el último, eh. Que sea el primero y que hayan más. Exacto, ahí hay que mejorarse cada día un poquito, amigo. Ojo, el patrón con los juegos de Calamar, mucha suerte en el evento, probablemente llega hasta el final. ¡Hostia! No, no lo había visto. Drew dice: No. Perfecto, Drew. Qué guapo, tío. Joder, te, que, hubiese subido este para la miniatura, tío. Hubiese subido Qué este. Guapo. Qué chulo, tío. ¡Cómo mola, bro. Ponlo ahí eh, en dibujos bonitos. De top. Va. Top dibujos bonitos, que me ha gustado, tío. Está ahí picardo, eh, tío. Siempre. Es que Moro cada vez sorprende Es como como Visa. Cada vez te va sorprendiendo más. Qué chulo, tío. Mola, mola un montón, mola un montón. Está, está muy guay, está muy conseguido. Un dibujo de mejillón, ojo. ¡Ay, la verga! ¿Y esta Uy, luz, luz ahí? Qué facherito, ¿no? Bishop tiene un arte un poco como oscuro, ¿sabes, tío? Uh, me gusta. Tiene un arte tiene como... Un plenios, ah, muchas gracias, brother. Un saludito, máquina. Y felicidades, tío. Si es tu cumpleaños hoy, no sé si es verdad, pero bueno. Igualmente felicidades, amigo. Eh, muy guapo, bishop. Muy guapo, muy guapo, muy guapo. Ponlo ahí en dibujos también, top. Muy guapo, bishop. Pero es que ya a Bishop ya no le puedo dar nada más tampoco. O sea, es que ya lo tiene todo. Almeja? ¿Qué te dio almeja? Nada, no me ha dado nada. Si la almeja no está hoy. <laughs> Es mi primer dibujo y es como me imagino a Kuni en Ark. La verdad es que no se parece en nada, pero no soy dibujante. Vale. ¿Y Kuni? ¿Supone a la derecha, que es ¿no? ¿Esta de aquí? ¿no? Sí, eso. Madre de mi vida. Nah. No. nah, pero este chaval está troleando, ¿no? Está troleando, ¿no? Sí, está troleando. Sí, sí, está troleando. ¿Qué? ¿Ponen qué? Sí, sí, sí. ¿Ponen ¿Qué? <laughs> O sea, sí. Un chinguito de relación al primero. Este dibujo lo dice mi amigo Salazar, que no está en el Discord. Es Copérnico Zombie. Sí, Copérnico Zombie, porque te sale de la picha, ¿no? Va, dibuja aquí lo primero que sale. Venga, Copérnico Zombie, venga. ¿Por qué tiene un gorro? Anda ya, hombre, va. Por favor, tío, o sea... Todavía no está terminado, pero lo quería subir. Eh, está guay, ¿no, David? Bueno, cuando termine ya lo veremos. Muchas gracias, amigo. Si con esto no consigo el cine arqueano, estaré en modo chochos todo un mes. <laughs> Estabas fumando por No, no Roberto, no ¿Qué dices Roberto, le dice Yo esa mierda ni la toco ¿Quién gimió mío así? Estabas fumando el Churches, ¿quién va a ser? ¿Lo que mira, va, churches, va, mira mi Mira tu mi bujita, ¡Hostia, mi cara mira <laughs> mi dibujita, churches Bro, me estaba rayando, pensé que el video tenía sonido. <laughs> que tiene sonido el vídeo, imbécil! Se la vendieron. Pensé que era el chuchi. Sí, me contactó para que hiciera los lloros para él, personal. Usted, qué guapo. El jefe tiene que el juego de calamar, elegí un triángulo porque tiene algo en común con el jefe. Le iba a hacer una picha en la máscara, pero no me salió. Bueno, ¿Cómo no te salió? O sea, te sale este dibujo de la hostia y no te sale una picha en la máscara. ¿En serio, claro. bro? <risa> <Sí>. <risa> claro. Eh? Pero qué... ¿O ¿Se aguanta? <laughs> Desu, Le diste el rango del arriba de CinePlus. No, Kiano? no, Jim. ¿Eh? Le diste el rango del arriba de CinePlus. Sí, Kiano? se lo di, se lo Ah, di. Vale, vale, vale. Qué guapo, tú, cómo mola, tío. Me molan mucho sus dibujos, tío, de verdad. Qué este chaval, chaval también, hace, eh. hace dibujos épicos. Vamos a darle piroca a la Vinci, va. Let's go, bro. Muy guapo, sí. tío. Muy guap, me mola mucho el rollo que les da este. mola mucho porque cada uno tiene su estilo, ¿sabes? Se nota un montón el estilo de que tiene cada persona, ¿sabes? Sin firma no damos cuenta de quiénes son ya. Sí, tío, sí, tío, de verdad, ¿eh? Sí, ¡Hostia! Un concepto de es qué chulo! ¡A la verga! ¡Qué chulo, uh, tío! Y así chucha. el diseño como, como que la cuarta dimensión. ¿Qué cuarta? ¿De qué hablas, tonta? Sí, mira, no, no. mira, guarda ahí como, como que se está deshaciendo. Es pues como un diseño, no es una cuarta dimensión, imbécil. Bueno, en mi imaginación. Sí, vale. Eso, déjame. No, ¿Eres el 29, tú, Churchas? Sí, era el 29. Sí. Está chulo. Sí. Pues agárramela, que me crece. <laughs> Nada, Nada que ver. Que ver. <risa> <risa> God. Pues si se parece lado, a ti. <laughs> se parece más a mí que a <laughs> Laxus. <laughs> sí, tío. <laughs> Nada, se parece, se parece a la foto de suyo. Y… Me gusta. <laughs> Ay, Dios mío, este chaval. Eh, está chulo, está chulo. Eh, Bishop, ya no le puedo subir más rango. ¿Este sabe qué rango tiene? es un momento? Bueno, de momento, ahí. Bishop… ¿Es a... cría Darkriya. dar se llama. Eh… Está bueno, ese. Este lo hice bastante rápido. Este es para Kenflow. ¡Hostia! Joder, para hacerlo rápido, la madre que lo está parió, tío. Por... Eh. Cómo dibuja, tío, eh. Sí, eh. Y claro, esto claro. Este guárdatelo tú, en eh, que es para ti este, eh. Sí, sí, está muy guapo. Eh, dibujo rapidísimo del jefe sufriendo ayer. Un saludo desde cada reinicio en el torneo de los Juegos de Calamar. lo <laughs> 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 que me ha puesto el cuerpo de Broly o qué pasa, tío. <laughs> 088, ahí todo gordo, ¿sabes, tío? Ah, no lo puedo perder. Está muy guapo, muy guapo, bro. Muy, muy, muy guapo, tío. Muy, muy chulo, tío. Y este también, este me ha molado mucho, eh, tío. Mira que lo ha hecho rápido el tío, eh. Este que en España se llama Venancio Carmelo. ¿Cómo que Venancio Carmelo quién? Eh, por cierto, el. ¿Sabéis cómo se llama el, el Carnage aquí en España, tío? O sea, cuando lo he escuchado, tío, me quería arrancar los oídos, te lo juro, eh. Por dos, por dos. ¿Cómo? Se llama Masacre. No, no, no matanza, Matan, matanza, matanza. Se llama matanza. Carnage en España se llama matanza. Matanza. O sea, aquí. es como. Es como. Eh, es en serio. O sea, cuando, cuando ha dicho en la peli sale, dice no sé qué. Ahora estamos con matanza. Yo ha sido como. Eh, ¿En serio, tío? <risa> matanza. <risa> Sí, la ¿Qué, ¿Qué cojones se han fumado, tío, bro? O sea, ¿en serio? ¿Por qué se llama Matanza, tío? O sea, qué vergüenza, tío, qué vergüenza. ¿Por qué no le ponen Carnage? Si ya está bien, Carnage. Que es para que lo pronuncie <laughs> la abuela. Sí, es Matanza, niño, es Matanza. O sea. Matanza, tío, qué. Sí, sí, os lo digo en serio, no es broma, eh. O sea, y he ido hoy a Cine a verla, tío. Matanza se llama, tío. O sea. No sé, no sé. Horrible, tío, horrible. Horrible. Sí, sí, se llama así. No, no os lo digo en broma, ¿eh? Se llama así. Hostia, Pachito Parrales, amigo. Eh, 25 mesados de suscripción, Pachito Parrales. A la verga. No ha salido todavía, pero lo estoy viendo por aquí. Y madre si me mía. Acerco de forma a su cuenta, jefe, como se me acerca a usted, mm, Su culeto también. <laughs> bueno, vamos a seguir viendo. Ah, este, este lo había visto y está súper guapo, este, tío. Porque somos todos así, rollo, como. Cartoon, <laughs> un poco, ¿no? Este es Laxus, sí. este es Ruperto, Kenflow, Copérnico, Almeja. Muy, chulo, tío. Muy guapo. Rusito, Mayichi, Nexus, Alfonso. ¡Oh! El churste llorando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? qué raro, Cuni, con una jirafa aquí en la cabeza. Zeus, qué bueno, tío. Código Alex. ¡Shishi! Eh, ¡Oh, usted ha dibujado el chichi todo, tío! ¡Chichi sí, mirando yeah. a código igual! Y, y la han dibujado igual. mirándose, sí sí, 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 sí. Mirándose sí, los sí. dos, qué detalle más chulo, ¿eh? Y aquí el abuelo, el, el fragano argentino. Mira, oye, el, el chaval Mira, este, como chico. que. Como que pilló la personalidad. De... Mira los que salen riendo, son los que normalmente se andan riendo. ¿Cierda? El almeja enfadado, el churche llorando. Y como... el Copérnico así como. Sí, Siempre hace eso. Sexy. Bro, what the fuck. Ha pillado <laughs> la, la personalidad de todos, eh, tío. Qué bueno, tío. Todo meter al chaval este en el Discord, es buenísimo, eh. Le ha pillado, es que la personalidad de cada uno, tío. Me encanta este dibujo, te lo juro que me. Ponlo en top dibujos también, me ha gustado mucho este. Sí. No sé dibujar, bien, pero hice lo que mejor puedo. Bueno, está bien. Eh, es un buen intento, ¿Está? amigo. Eh, gracias por el de este, pero a ver. No, si no, no hace falta que hagáis dibujos bro si yo os lo digo no hace falta ni tampoco hace falta ni que donéis ni nada yo la gente que quiera hacerlo la foto saludos ya da por la foto ah mira está aquí es el chaval de esta tarde es el chaval de esta tarde y dice gracias por ¿Quién, la foto quién, quién, quién? Ah, nos ha saludado aquí en el, me ha enviado cien estrellitas gracias por la foto saludos ¡Oh, no mames! <laughs> Era, era, no, 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 era él, no, no, era bien. él, era, era, era él. Bueno, me han, sí, peido, sí. me han pedido fotos bastante. O sea, me han pedido fotos más gente, pero, eh, pero me, me ha parecido gracioso que me, me venga mar. ahí me y me diga. ¡Eh, me llame, parce ¡Eh, parse! ¡Eh, parse! ¡No sé qué! ¡Qué chaval este, tío! ¡Qué parce, tío! No, no, pero me ha, me ha, me ha, quedado, me ha quedado bien. <laughs> bueno, pues eso, bros. Eh, venga, va. El próximo que suba estará terminado. Venga, David, vamos viendo el proceso poquito a poco. Buenas tardes, jefecito. Tengo unos memes y no sé por dónde mandártelos, ya que soy... no estoy en el disco. Mándalos por… Man... Quien bueno, tenga memes y los quiera mandar, los mandar no mandarlos por, por Twitter mandar a los Ar... al Twitter de los, de los arqueanos. Sí, marca al Discord oficial de los arqueanos al Twitter oficial de los arqueanos. Y si vemos que es un meme gracioso y bueno, podríais… No lo digo seguro, porque seguro que vais a spamear de la hostia. Podríais sí. llegar a entrar en el Discord, amigos. Sí. Aquí nuestro compañero Ángel Strange. Un genio, un máquina, un crack, un fiera. Se busca vivo o muerto. Mejillón, 100.000 Tener extrema precaución, tiene un arma entre las piernas. Acusado de secuestrar a Margarita, la cabra de… Rusito. Eh, guapísimo. Eh, puede que lo ponga este, eh. Puede que lo ponga. Está muy bien dibujado. Eh, Qué bueno, dibujado. Ángel hace unos dibujos impresionantes, así que da, muchísimas gracias desde aquí. Los dibujos que haces que son una locura y un besazo, tío. Puede que lo pongamos, ¿eh? Puede que lo pongamos. Me lo, me lo pensaré, me lo pensaré. Ponlo en dibujos de los bueno, mejores, así me acuerdo. Voy. Me da un chingo de risa la imagen de la vieja, modo de serio. <laughs> lo ha clavado, ¿eh? ¡Cabrón! Guapo. ¿Qué tal lo has pasado en la fiestecita? Los ojos. No, no, no era una fiesta. Hemos ido, ido al cine esta tarde y tal. Y... Pero que era el que digo, Alex. Pero no, no le pasa pasado muy bien, le pasa pasado muy bien. Este, este es el... Lo ha clavado, ¿eh? Es clavadísimo, ¿eh? Me mola, me mola, está muy bien hecho, tío, eh. Dal venga, vamos a subir el tanco, toiletto Torito Gogh, va. Que hace unos dibujos guapos también, me cago en la leche. Mira, ¿saben por dónde por dónde está la tercera pierna? <laughs> Qué buen dibujo, el chaval, este, eh. Me en tres pistolas. Buah, buenísimo dibujando, tío, en serio. El fondo es el fondo muy guapo. ¿no? El fondo es de, es, del, es de una foto que subí yo a Twitter. El fondo este. Nosotros tocamos claro, así un poco. Buah, buenísimo. Es que Ángel y yo estamos, estamos trabajando para… Queríamos hacer una movida, que ya veréis más adelante. Pero bueno, está tardando más de lo que, de lo que me esperaba. Así que, Ángel… Then... Ey, no metas prisa que después sale… ¡El mal. tiempo es oro, colega! <laughs> Hostia, eso es de WoW, ¿no? ¡El tiempo es oro, colega! Sí, bueno, si en primera Nación, ¿Podría saludarme a mí, que me llamo Fabio, y a mi amigo Diego, y Lucas, y mauro. Mauro. Y, y si quieres a Pepito, ¡también lo saludo! <laughs> Brian. Un saludito para los tres. Pero no me pidáis saludos para toda vuestra clase. Oye, ¿podrías eh, eh, saludar a mi vecino, que se llama Pepe? Podría saludar a mi perro, que se llama Juan Francisco? Gracias. Un saludito, Kiko, Gracias por esas cinco suscripciones de regalo. Un besazo y enhorabuena el... a todo el mundo que le ha tocado suscripcióncita. Y un besito. Venga, va. La llorería facherita. Pues nada, tiene algunos detalles. A ver si los notan, se les quiere. Hostia, qué guapo. Qué chulo, tío. Este soy yo, Alfonso, el Churchill llorando, como no. Este de aquí es el… ¿Este de aquí quién es? El Qué chulo, la almija, mira. La pared. ¡Ah, es la almija este! Y NFs. ¡Y si la almija! Con todos los NFs aquí, qué va. Qué va de este tío. Qué cierto. El cuchillo jamonero con la cartera. ¡Ah, el cuchillo con la cartera de la abuela! Este de aquí es el Laxus. ¿Por qué? ¿Porque es blanco? Porque es un mono blanco. <laughs> este de aquí es el Copérnico, porque pone virgen y sale en un gorro. Este de aquí es Kenflow, que pone dame pingas. Ah, bueno, está pingas. Aquí está la Curi Y aquí es Ruperto, con una babita aquí. ¡Uy, qué...! ¡Oh! No. ¡Pero bueno, amigo! ¡Pero qué es esto! No, ¡Pero bueno! Johan, muchísimas gracias por las estrellitas. Un besazo súper fuerte. A la persona que eres. Gracias por todo Muchas gracias, amigo. De verdad. Se me parece un montonazo de comentario y te mando un besazo súper fuerte, que lo pases súper bien en el directo, tío. Eh, muy chulo, muy chulo, la verdad. Muy guapo. Muy, 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 muy guapo. Impumamón se llama. Vamos a ver, Banco el tirón, tío. Me ha gustado mucho. Me ha gustado me muchísimo, ha, muchísimo, bro. Me ha puesto la ropa y la gorra de que cuando yo te usaba cuando era de pequeño. ¡Ay, es verdad! ¡Qué bueno! <laughs> Usted, amor, ha hecho un, un cómic. Cada vez que veo, me veo obligada a comprar audífonos. A ver. Nexus, sáquese a la verga o lo empujo por detrás. Ay, sí, empújame, Laxus. Ay, Laxus. Ay, sí, quítese. ¿Qué estás viendo, hija? Mi madre. Hostia. Hostia, verdad. Hostia. Bien. bien. <laughs> <True>. Pobrecita mano. <laughs> La gente que no usa, que no usa auriculares, claro, este, está Hostia, en su casa escuchando claro. ahí y tal. Y claro, viene, no. pasa tu madre pride y de repente escucha... ¡Ah, ah, ah! Puede pensar que estás viendo otra cosa. Es normal. Oye. A ver, amigo. O sea, estos directos son sensuales, como, como su papichulo. chulo. Dime, dime, Laxus. Mira, Moro sí que ha pillado más o menos el color de cabello. Ella sí, sabe, mira, el color de cabello. Sí que lo ha pillado bastante. Sí que lo ha pillado el color de ella, ¿eh? Sí, porque se lo ha hecho así como medio ro Entre rosa y. Y, y nada. O sea, y algo, y algo, sí, sí. Vale. Entre rosa y algún color que se desconoce todavía, que no ha, salido ni, no ha salido en el panteón de colores, ¿sabes? ¿eh? Todavía, ese color. Color matanza, matanza. Color matanza, sí, sí, color matanza. La Cuni tiene un conejo en la ropa. Sí, vi que tenía un conejo aquí en las bragas, aquí la cuni Sí, lo había visto, sí. Un poco random, pero en fin. Pues no está mal, tío. Es en plan mejillón, mejillonator. Muy chulo, muy chulo. Ay, tiene un de Bangkok. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, bro. Épico, amigo, épico. Muchas gracias, tío. Está chulo, en verdad, ¿eh? Me mola, me mola. Saludito, Daniel, gracias por sacar esa suba, amigo. Estaba aburrido, así que hice esto. Pero un momento. ¿Milanesa no es una mujer? No, no. Porque. Yo pensaba ¿Eh? que. Que era una no, mujer. No, bro, es un chico. ¿Por qué pensaste? Eso? ¿Por qué pensaste? Bueno, sí, el nombre. A milanesa. ver, un momento, Ruperto, ¿habla? Hola, hola, hola. Joder, espérate, subo el volumen un poco. Ahí. Es que eh... todo el hijo eh. Ah, vale, vale. Eh, no sé, porque milanesa es como que. Acaba el... de. Ya. A ver, Rupert, ¿ya estás pensando en comida? <laughs> bueno, Pero ¿De, de, de qué es la eso. milanesa? De carne. De carne. ¿Y la carne de qué es? De vaca de pollo. De vaca de pollo. De cerdo. No, sé, no de sé por qué pensaba que era una chica, no lo sé. Bueno. Ni <laughs> <Y> yo tampoco. <laughs> ¡Nexus Peluche! <laughs> Ay. ¿Qué flow Peluche. Con, oh, con su arquito y su taparrabos hecho de hojas. De hojas de palmera. Oh. ¡Buenardo, tío, ¡Buenardo! Jefe. Ha puesto jefe. Solito, María, gracias por esa sub. Qué chulo, eh, tío. Mola un montón. A ver, Kenflow lo he hecho un poquito más oscurito, ¿te has dado cuenta? Sí. El Kenflow no tampoco. Doy. No es tan oscurito, en verdad, el Kenflow, eh. O sea. Sí, normal. Es normal. Es un poco color como... Más marroncito. Sí, bueno, sí. Un poquito más No, no sé. ¿Alguna sugerencia para hacer un nuevo fanart 3D? Hola, carajo! ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! ¿En serio, tío? ¡God! ¿Qué dices, bro? ¿Esto es 100% real? No sé. este... Muy realista, eh, al final, eso como queda más, eh. Qué guapo, ¿no? Sí, man. Oh, Pero quién fue, quién fue, ¿quién, quién, quién lo hizo? Lieter. Lieter, tío. La verga, te mamaste, amigo. Qué lindo fuerte. Además. Es Alfonso, tío. Aunque Alfonso sí, tiene mami. los ojos verdes. <laughs> ¿Qué le damos a este chaval? No sé qué darle ya, tío. Arqueano ejemplar. Arqueano sí. ejemplar. Sí, sí, ya lleva mucho tiempo, ya lleva mucho tiempo, sí que es sí, verdad. Sí, Vamos a ver, se lo va. Ahí estamos, amigo. Arqueano ejemplar, hermano. hermano. Impresionante, tío. Es que el detalle de que el color de los ojos no sea igual se le puede llegar a pasar por la calidad del dibujo, que o sea, olvida. Qué sí, loco, tío, eh. Mira, por parte va por parte el dibujo, o sea, guau. O sea, me lo creo que lo haya hecho él. Eh, me lo creo que lo haya hecho él porque este chico ha subido ya varias cosas que, que ha sí. hecho y ha demostrado que lo ha hecho él, por eso ya tiene totalmente mi credibilidad. O sea, ahora mismo podría. No, no, no hace falta que lo busque en Google. Creedme que no hace falta que lo busque en Google. Este chaval lo ha hecho muchísimos, pero muchísimos. De hecho, si os fijáis, ya tiene el rango directo de Piroca da Vinci. Ya lo tiene desde hace tiempo. O sea, yo me, me lo creo a 100% que lo ha hecho él. Me lo creo. Buenísimo, Líder, amigo, buenísimo. Vamos a ver, eh, memes y moticonos. Ah, ponlo uh. en lo de dibujos, chicos. Eh, lo de dibujos top. Es un no, honor no. estar con el jefe en la tribu. ¿Cómo que en la tribu? Uh. Es un honor estar, estar. estar esta tribu. Oh, my God. Cool. Creo que lo escribió así a propósito. Porque es que en Flutribu es seguro. Muchas gracias, amigo. Ya después participar, compañero. Es que no le hizo nada a la foto, ¿eh? No, no, ha puesto la foto y tal cual, ya está. Sí. Eh, ¿Me ponen guard? ¿Por qué la gente quiere que le pongamos guard? Ay, este chico todos los días pide que le metamos guard. Es, es tonto. Yo se lo metí. La <laughs> <laughs> <Y nada, risa> no hay... bro, ese? para que Ruperto le diga a alguien que es tonto, créeme que te. Si sí, le, leí que pues me lo pidió, le digo. Pero le digo, pero un día te van a meter un guard en serie le digo, te van a bañar, le digo, porque ya tenés dos por tonto. Tiene dos ya? Yo se lo metí, no. yo se lo metí. Ah, ¿lo metiste? Uno por uno. Sí, yo sí. Nada, vamos a darle gracias por participar y ya está. Porque además esto es copiado, este meme. Es de hace tiempo. Toma. Ya. Gracias por participar, Monkey. Uh. Eh, Nexus en Face to Face. ¿Qué, qué mentiroso es que soy, cabrones. ¿eh? <laughs> <laughs> que, no que no lo vea el churches, que no lo vea el churches, que si no se va a poner ver. A... <laughs> ah, pero no entiendo. ¿Qué quiere decir eso? <laughs> Nada, porque hice una broma un día. Ah. ¿Qué pasa, churches? Nada, nada, nada. Ah, ¿qué tal, chuchos? ¿Cómo estás? <laughs> Estoy aquí en todo momento. Nadie, Nexus y las notas del arc. Tonto. Sí, la verdad que es verdad, cierto. Nadie, almeja al ver cómo lo tira un molino en el GTA. <laughs> bueno, vamos a darle memero novato, va. Trabaja más duro. El puro ligue fallido. ¿Qué? El Copérnico, de tantos fallos, se hace más fuerte. Joder, bro. What? Te quedas sin, sin balas en el juego, en una guerra. Joder, bro. No debía haber entrado en la dark web. Madre mía, bro, ¿pero qué pasa, tío? Joder, este, joder. Nivel, tío. este nivel, tío. Lee por favor. Mi primer meme de Almeja te quiero. Cuando te dicen que tienes minas esperándote fuera de tu casa, Argentina. Ay, ¿no? sí, repetido repetido? Por, tres. por tres. Repetido, amigo. Repetidísimo. Eso le voy a dormir. Niñeras, veterinarios. Joder, bro. A ver. ¿Qué? Sí, ese es fuerte. Ya, sí, ese ¿sí? es heavy. este es heavy. fuerte. Claro, eh. Y bueno, el veterinario, a si ver. te va a dormir, es porque... Este le voy a meter un warning al desgraciado porque es copiado. Y a este le voy a dar memero novato. <risa> <risa> ¡A la mirca, No, Estoy ¡No partiendo. puede ser eso! ¡Ah, ya lo he no subido! Quieres. ¿Este ya lo había subido, el de veterinario? Dale click al, al mensaje y te va a mandar a cuál. Eh, este. Ah, pues lo, le quito el memero novato. Pues sí. Yo, va, lo vi eso, eh. yo es que no lo he visto. Nah, yo no lo he visto. Eh. No, Escúchame, si jugando. él dice que ya lo subieron, que ya lo sub... ese chaval es muy atento. Si él dice que lo subieron, lo subieron. Créanme, vale, vale. Voy a, voy a fiarme de él. Voy a fiarme. Vamos a coger a los niños. España. Michael Jackson. <risa> no. <risa> no. <risa> no. 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 no, amigo. amigo. Eh... Hay una línea imaginaria, chavales. Una línea, eh, imaginaria. chavales. Imaginaos que hay una línea que no se puede pasar, ¿vale? Vamos a intentar no pasarla, ¿vale, chicos? Vamos a intentar no pasar esa línea, porque esto parece un capo de minas, amigos. O sea, vamos a intentar no pasar esa línea. Igualmente, Bran, muchas gracias por el meme, me memero novato. <laughs> 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 Mañana salimos en Twitter, chavales. Venga. Eh... <risa> Directo. <risa> Hoy venimos fuertes, dicen. Sí, sí, venimos fuertes. Directo del jefecito. Yo siempre que estoy mal. ¡Oh! ¡Qué bonito! Me ha gustado, me gusta. Va, vamos a darle... Zeus Monet. Pero esto, no sé si sería un meme esto, ¿eh? ¿En ¿Verdad? ¿Sí le sería un meme? de dar rango de, de eh. Fanar. Ay, es verdad que le he dado el rango de Fanar. No sé si esto sería un meme, ¿verdad, ¿eh? ¿Te creo, pues ¿no? es bonito, es bonito, bro. Sí, sí. Bueno, es va, venga, va. Eh. Chochos. Armeja. Armea. Automáticamente la armeja. <laughs> ¿Dónde está la armeja, ¿Dónde está la armeja. Muy ¿eh? Que, que lo quiere matar. Oh no, los arqueanos empezaron en el face to face. Ah, vale, por, el, por el agua, que está, está ah, la, el tsunami. Ya está. Por, los mapas de agua, por los mapas de agua. No, no ¿Por es por los mapas de agua. Ah, ¿no? No, porque tú lloras y se inunda el, el planeta. Cuando pienso en mejillón y sus tres piernas. ¿Eh? No entendí eh, Uf, muchas muy Uy, uy. Lo que, lo que otros ven. Lo que yo veo. No, no. No te rías, Nexo. Vale, porque... vale, no me río, no me río. Eh, chicos, claro. no hagáis bromas de estas porque a Laxus no le sientan bien. y Eso. Hijo de. ¿Pero por qué le das.? ¿Por qué le das? ¿Tú piensas que no te estoy viendo en la pantalla qué vergas? Si te estoy viendo. ¿Qué ¿Qué le pasa a este chaval? ¿Por qué sube esto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué ¿Ve así es? el directo? ¿Esto qué es? ¿Pero la calidad? Pues no HD los... 4 K. Pero por qué, o sea, este chaval es tonto. Deja de no por imbécil. Eh, mis libritos se ven súper bien. Lo que pasa es que si si los ves a 120 p, pues se ven así. Lo eh, ven en Sega el directo. Sí, lo ven el no, okay. Game Boy los cabrones, tío. Me degradan a memero mierdón, pero me, me degradaron a memero mierdón, pero me lo merezco, jefe. Hostia, la primera persona que acepta. Que le habíamos degradado a de no no Oye, enhorabuena, tío. Sí. Tacha, lo primero es. Eh... Le voy a quitar el Meme de Mirdon, pero por aceptarlo. ¿Sí? Se lo voy sincero? a quitar. Se lo voy a quitar. Se lo voy sincero? a quitar. Vamos a ver el meme que ha hecho. Encuentra las Jeffrey. Perfecto, se lo voy a volver a dar. <laughs> bien, 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 bien. Gracias. Buena decisión. Nada que ver, no nos parecemos en nada. En nada nos parecemos. Laxus estaba en el torneo ¡Ah, mira, mira, mira esto, bro, tío! <laughs> a este sí te parece, ¿eh? Laxus esta foto la puse yo te lo juro la puse yo esta foto en el directo la vi de tu Instagram y la puse y digo es que ese es el Laxus bro y con la barba ah, blanca la... mira igual he una foto? es que oh, es igual tío. eres tú tío y después de eso me pinté el pelo de rosa y la barba así ¡Hala, este hala, pavo hala. este este NPC eres tú tío o sea literal ¿Qué? es que es clavado ¿no? a ti tu cara es clavado a tu cara tío o sea es impresionante no sé cómo se cae dos mil veces. Pero este meme es mío, ¿eh? Este, así que este meme lo tendría que. Me tendría que dar a mí mismo el rango. O sea, me voy a dar a mí mismo el rango porque este meme es mío. Te vas a dar a ti mismo. Bueno. Sí, memero novato, me doy a mí mismo. Bienvenido a, a memeros novatos, jefe. Gracias, brother. En verdad me merezco un rango más alto porque he hecho más memes. De, de no, que... no, deja, déjate, mamada, que yo también he hecho memes, Nexus. ¿eh? Sí, y soy memero novato desde hace dos años, desde que se inventaron los rangos. Bueno, pues, amigo, haz memes más buenos. Eh, se cae mil veces. Armeja en face to face. Ahí viene Armeja. Ya se cayó. ¿Oh? ¿What? ¿No te... Ya se cayó con ¿Qué me... Ken Flow Tribe. Pero solo os habéis fijado en Ken Flow Tribe, tío. Solo en eso. Me mero el en 4K, tío. Pero vaya pedazo de mierda. <laughs> Hecho en el intestino delgado. Fue el ascenso y degradado más rápido del Discord. Me merezco un rango. <laughs> Que dice que se merece un rango por ser el, el ascenso. Nah, que te den por saco. ¿Qué? Que se merece un rango por ser el ascendido y el degradado más rápido. O sea, pero es este un no. chaval que. Tenemos ya 200 millones de rangos. No vamos a meter otro más, tío. He hecho con el intestino delgado. Vamos a ver qué hace con el intestino delgado este chaval. Eh, subir el juego de dolor? Sí, alguna vez, Juan. Eh, yo cuando el jefe gana un face to face, yo cuando Almeja gano un face to face. Entendí, entendí la referencia. Eh, primero, meme, si no entiendes, lee aquí. A ver, cuando el vecino te invita a comer sopa de gallina, otros países, Latam. No lo entiendo. entiendo. Aquí dice, en Latam los vecinos te roban hasta los animales. Wow. Hostia, o sea, es que te van a comer. La que mm, paloma, ¿no? Te están invitando a comer tu propia sopa de gallina. <risa> <risa> sí. Malísimo, wow. malísimo. Vale, bueno, vale, no es bueno. A mí no me ha hecho muchas en, en Arcadia, ¿lo sientes? ¿Lo sientes? Sí, se mueve. Ah, vale, el bebé de Mayichi. Nexus, guapo. ¿y si. Y Esther dice: guapo tú, guapo tú, Esther. Eh, Nexus, ¿y si te dan a elegir entre este bebé y yo? Chochos, no empieces. <laughs> ¿Eso fue real? ¿Una cena real? Esto yo creo que ha sido una, una cena real, eh. Ah, vamos a darle menos novatillo, va. Cúrratelo, cúrratelo, bro. ¿Ese es el de antes? No. Sí. No. Sí. Es el de antes. ¿El mismo que le quitaste el rango y se lo volviste a dar? Sí, es el de antes. Sí, no. Le volviste no. a quitar de vuelta y le diste otro ahora. Hostia, ha sido ascendido cuatro verdad? veces en un directo, mí. Es, que es heavy, eh. Es heavy, ya. Mira. Cuando lo hice pensé que se había quitado la barba. Lo que todos ven versus lo que yo veo. Bueno. ¿Cuántas no, the pueden tener en investigación? Encontré la wind de almeja. Joder, macho. Totalmente cierto, ¿verdad? Lo digo, Alex, viendo por primera vez Nexus en su cumple. Viendo por primera vez a Nexus en su cumple. Pero si sí, yo ya lo, digo, lo he visto mil veces y ha vivido conmigo un montón de tiempo... Eh, Alex viendo a Nexus una vez más en su cumple. ¿Qué? Ay. Ah, cuando lo conociste, ¿no? Claro. Sí, porque está sin bigote y con bigote, o sea. Sí. Los directos del jefe. Un mal día. ¡Oh! ¡Qué bonito! Créditos del jefe. Vamos a darle, 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 darle. No apeléis a mi corazón, no apeléis a este buen corazón que tengo, amigos. No apeléis sí, es a eso. Está feo. El conejo es mono. Mis memes son uno de cal y uno de arena. Mi, dice: Mis memes son uno de cal y uno de arena. Sí, a veces son dos de cal. A veces, ¿eh? Tus memes. <laughs> a créditos del jefe. Te quiero almeja. Ah, créditos del jefe. Cállense en imbéciles que estoy jugando. Ah, vale, porque estaba en el penal. ¿no? <laughs> el jefe en el directo de ayer. No se enoje, jefe. Todo villano pierde su poder. Sí, mía, sí, amor, ahorita los tiro para que ganes. Chicos, voy perdiendo. Con la enana correcta. Ahí. ¿Ah? <laughs> nada, nada entendible. Sí, o sea, lo he entendido, pero Uf. no es muy bueno, la verdad. Hostia. <laughs> eh, ojito a los dedos. Están eh. igual, igual eh, puestos. Eh. Lo clavado. El setup, el setup de la almeja. El setup de la almeja. Me ha hecho gracia. No lo voy a extender porque tampoco es para tanto, pero me ha hecho gracia. Perdonen lo que hice. La vacuna está surtiendo de efecto. Créditos al jefe Nexus que lo di, que dio la, 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 la ida. No será la, la idea, idea ¿no? Venga, el primer rango: Kenflow Tribe. Bienvenido a la tribu de Bienvenido. Kenflow. Kuni también está evolucionando y está caminando. Cambiando. Eh, ¿Cómo así, Armeja, qué buen reclusorio pasan los porros sin que se den cuenta? Glory Hall. Todos 10 personas que son el mismísimo diablo. What the fuck. Me están diciendo que existe un una almejaverso. Jajajaja pero escúchame qué hago con mi vida ya es, buena, es, un buena, vida? es, buena, es un bueno es bueno es bueno ojo 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 Hostia, ahí sí he clavado oh, loco oh, no. pero, pero de qué se ríen Pues son imbéciles aquí eh, o ¿qué? en Tinder en la primera cita <laughs> Nexus te voy a hacer una pregunta real dime de amigo dime cariño okay. Dime mi amor, eso así me gusta que me trate. Hoy que, que nos vimos en persona, ¿a cuál de los dos me parezco más, realmente? Al de arriba. Te amo bebé, te amo. El pelo. Sí sí, el pelo, el color del pelo. Sí, me refiero, sí, claro. Al de arriba. Vale vale, gracias mi amor. Poplaxus, unidades exclusivas. Joder. <laughs> Paralelismos cinematográficos. <laughs> <laughs> es bueno, es bueno. bueno a mí más risa me da saber quién es la de la derecha Sí, de 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 por eso. Se me, sí, me dio una sí, frase de a la cabeza. De un saludito, José. De Chile. Hostia, ¿y está. ¿Esto es real? Y... ¿Pero ¿Y esto qué es? ¿Esto real, SU? Eso no es un meme, es una foto. El primer beso, su novia, Cope. Joder, qué asco, tío. Calambre en la pija. ¿Puedes ser más serio, por favor? Sé serio. Contracciones dolorosas en el aparato reproductor. ¿Esto es real? Yo me llamo Deluxe 25 en el Discord y salgo en blanco. No. No. Pues entonces, no, que... Esto, si fuese real, le hubiese, hubiese dado rango, pero no ha sido real. Estos <laughs> es son mis primeros memes. En el segundo es la triste realidad de algunos. Nah, ya se acaban, va. ¿Por qué tan elegante, Homero? Porque hoy veo al jefe hacer enojar a Almeja, pequeño arqueano. Bien, la verdad que sí. Cuando intentas hacer un meme para hacer reír al jefecito, pero te caen dos warnings y un que flutir. <laughs> <laughs> ¡Hostia, hay filtrar! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Un abrazo, Mariana! Espero que también estéis muy bien. ¡Hostia, qué bueno! ¡Este me ha gustado! Venga, va. Eh. Mira si tiene guard. No, no, no tiene guard. Zeumonet, no, 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 no. venga, va. Ay, no, Zeumonet. No, siempre me equivoco, joder. Me mero novato, va. Muy bueno, segundo me ha gustado, la verdad. Eh. Sorry, Laxus. Nueva skin de Laxus, joder, macho. Tío. Nada que ver. El jefe sabe cómo antojar a. <laughs> Empezamos. Wow, yo me di cuenta nada más ver la foto en Instagram, eh. Joder, esa cosa es más grande que Machichi. <laughs> 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 ¿Cómo van a hacer esa comparación? <laughs> Ay, tontos que son de verdad, tío. Venga, vinos de memes, amigos. Te quiero almeja, pone. Almea antes del F2F. Prepárate porque la vas a pasar mal. Porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Y te digo vas a perder toda la autoridad que te queda. Una hora después… ¡Mira ¡La almeja, la tengo arriba! ¡Almeja, que te suba almeja! ¡Almeja, almeja! El diablo, amigo. Su... Pero, tío, lo llevaba en el ala, dos ¿eh? horas en el ala ahí. Jensu, ¿eh? yeah. en la cara como estaba enfadado cuando... y de repente no sacó una sonrisa. ¡Almeja, Sí, sí, es que Ha sido heavy, ese sí, momento fue heavy. Momentos así me alegran el día. No, no, no.

¡Imbéciles! ¡Imbéciles! ¡Bro! Está bueno. No sabes si se está perdiendo en el vídeo o en la vida real. Sí, también está. No sé cómo se están viendo, si aquí o en el vídeo. ¿Ese chaval qué es? este chaval? Si eres Memory Élite, cabrón? ¿Sube los vídeos en Memory Élite! Para cuando entren a la Dark Web. Transmisión de emergencia. Atención: las siguientes imágenes no son aptas para todo público. Puede que incluso sean perturbadoras para algunos. Se recomienda tener un crucifijo y un exorcista en la mano. <laughs> un crucifijo y un exorcista en la mano, joder, macho. Me gusta ¿eh? la idea del chaval. Está chulo, está muy bien hecho, sí. La verdad que sí. ¿Qué, qué rangos tiene el chaval este? Me lo he esta, se nota. Video sin copy es el sonido de los Nokia de Arabia Saudí. Almeja, tío, para un gorila encerrado, eh, cabrón. No. Resumen de los días de Almeja. Nos hemos dado una puñalada con un amigo, tío. Todo el mundo, tío. <laughs> Al final, bueno. ¿qué es una puñalada, tío? Nada, no es nada, tío. Nada, no, no, no. una cicatriz. Una cicatriz, tío, claro. Una puñaladita y a dormir. Claro. Bueno. Presentando a los arqueanos. No, a mí, a mí me han matado ya, a mí me han matado. ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! Este fui yo, mira, ¿Te mira, te mira, mira. Sí, mira, 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 mira. ¡Oh, ¡Toma! ¿Qué ¿sí? la la ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! Es el karma, Es el karma, ¡Me mataron! ¡Me el karma, eh, amigos. El karma, ¿cómo actúa, El karma. Venga, va. Entonces, el primer vídeo, meme, espero les guste. A ver. Nadie, absolutamente nadie, el barrio de Laxus. Joder, no sabía que os comunicabais así. Lo voy a probar hoy. Si te caes eres gay. Ay, me he caído, chaval. Ay. Cara de fachera. Qué normal, vale. Qué feo. que están empujando muy fuerte. Porque el primer día Mira cómo ve mira cómo controla. eh. Lo controlo, lo controlo, lo controlo, no me lo puedo creer. No, joda. Lo controlo. Mira, mira, mira cómo controla. eh. ¿Le explotó con los damper, Nexus? Digo, un intenta tomar viento, tío. Corre, corre. Ey, vi una piedra cayendo de Ojo, eh. Soy queda? yo, soy yo, soy yo, soy yo. No me lo puedo creer, le he tirado la cuna y luego le he controlado el coche. ¿Qué fuck? Ojo, eh. Este la yo controlación. No, con los yo, yo, yo. no. Hola, no. hola, hola. Tranquilo, chul. Luego se me descontroló otra vez. Y lo puedo controlar, miren. Hackers, la Poco sí, la lia ahí, eh. Sí, sí. Los hackers. Los hackers. Los hackers. ¿Listo qué buena que soy? Hostia, pues sí, eh. Buena controlada, eh, pero la controlada del principio, o sea, esta tu cara fachera Esta, ah, mira, esta esa, ¿eh? era como, bueno, ya está Ay, no, perdido, voy, aquí ya tiras, tiras el triángulo aquí, ¿no? Ya, o sea, es como que yo, yo, sí, yo sí, yo sí, en verdad Bueno, depende ¿Eh? Yo me la juego Pero es que es una jugada épica, eh Porque además pero es... Si no caes pierdes un montón de tiempo Entre la caída y tal, pierdes un montón de tiempo en verdad, ¿sabes? No No mires este vídeo por favor Por favor Por, fa... Nexu, ¿Por, por qué? favor por favor ¿Por qué? No lo mires, no lo mires No la de gracia los pasos prohibidos es el Lazo bailando. No, Laxus eres no, no. tú bailando este vídeo. No, no jodas. por favor Laxus Laxu, Es que Laxu diciéndome de, de la diciéndome sobro, lo voy a ver. Sí, claro. O sea. Es que igual tiene copia la música, ¿eh? No, pero bueno, pues, lo he quito, no te preocupes. Joder. Dale, 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 dale. Eh, no me esperaba ver esta noche este vídeo, pero me arrepiento. Eh, ¿hay algún tutorial en la sala que me pueda arrancar los ojos? ¿Dale? A ver... Gracias, ¿De qué no página a... de la DIC web es Oye, esto? Oye, porque tu madre tiene toda la casa de rosa. ha sido lo que más me ha impresionado, de hecho. Porque la he ayudado yo a decorarla. Joder, macho. O sea... y me gusta... Madre <laughs> mía, tío. Full rosa la casa o qué pasa, bro. Bueno, con gris y así... No, pero ese video lo puso a cámara rápida el chaval, pero por favor, borrar eso. Gracias. Poner más, chicos. Azúcar. <risa> Flores. <risa> Flores. <risa> Mira lo que sale. <risa> <risa> y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta. Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente de, de la fórmula. La sustancia X. Salgo yo, ¿no? Y así nacieron las chicas superrandom. <laughs> por qué, qué tío, el sitio ¿eh? ahí super random, tío? Por los pelos amarillos. Claro. Qué cojones. Nueva evolución, Laxus huevitos de, de Chele. No, mentira, te ves divino, mi amor. <laughs> No, no, no te, bro, aprende a no reírte. Pensé que solo Ruperto era el perro pulgoso. Por pues una vez que lo he hecho, tío. Imbéciles, <laughs> <laughs> tío Muy Este bueno, chaval es imbécil Vamos a darle Memero elite, va, se la curra, curra. Memero elite, va Dos memes por día, como debe ser Acepto que el primero no es el mejor Que he hecho ¿Y si te choco ahora por atrás? ¿Y si soy tan por rata atrás. de chocarte por atrás? Nick, su Ay, ¿Qué sí, pasa? Sí, dame por atrás sí, 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 sí. No, yo estoy por delante <laughs> Oh, oh. Oh, oh. Delicioso <laughs> Almeja saca el cuchillo para atracar abuelas Almeja, saca el cuchillo, Almeja Saca el cuchillo jamónero, Almeja Aquí lo tengo preparado eh. Automáticamente la abuela de Nexus <laughs> bueno, 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 bueno. No para subir cosas, macho. Top 5 Cosas que é ser Quando Almeja Gane em Face to Face: Número 1 Despertar-se. Gracias por ver. <laughs> Me ha <gustado> muito. <laughs> Me ha sido tragando uno, tío. Estaba bebiendo justo, tío. Todo bueno, todo bueno. Top 5 cosas muy bueno. que, que hacer cuando la enveja gana un face to face. Número 1, despertarse. Muy bien. Mira, Tacha. ¿A cambio, rincón, me elite, ma, me ha cambiado más de rango Me mero elite, va. Me ha gustado mucho. Me mero elite, va. Me ha quedado bien, ¿No? tío. Me ha hecho reír, me ha hecho reír, me ha hecho reír. Y de verdad, además, eh. Ya, bueno, A ti, chavales. Bueno. Este chaval debemos poner el bipolar. Todos los rangos ha tenido en un día. Todos los rangos en un día tenía tenido este chaval. Tío? <risa> Joder. Nadie. Neta Nadie. La risa de él con madre de Copérnico. ¿Por qué abrió tanta la boca cuando salías como. <laughs> Ay, Dios. Hoy no vamos a ver, no sé si verme menos ¿Hay alguno? ¿Hay muchos? Ah, no, no hay muchos, Vale, va. Contexto: Las flipantes aventuras de Laxus y su fiel amigo el Duende. Ves un niño vestido con un traje blanco, millonarios. Laxus. <laughs> <laughs> Por... Solo pocos entenderán. Por ofender. Cuando ves que viene atrás de ti un arqueano, pero es la almeja. Corre, perra, corre. ¿Por qué? Pues te vas a robar. Cuando... Ah, vale, pensaba que estaba pensando en el face-to-face, -face, no sé por qué. Cuando ves, con Z. Ya, ya, es eh, que flotribe del tirón este. Creo, creo que lo tiene este. Ah, no, no lo no tiene. Mira. Bienvenido. Es bien. eh, bueno, me me por eso está bien. ¿Se han fijado que cuando una chica y las ancianas, Mayichi, entre paréntesis, hacen, no, no, no le hacen como moto? Cuando ven a Nexus recogiendo un papel. ¿Qué? ¿Qué? No, bro. No entendí. No he entendido nada. No he entendido nada, sobre jurado. Política. No he entendido nada. ¿Qué rato? No, no he entendido. No almeja, ¿a ¿dónde te sentaste? Guapo, que eres guapo. Hola amigo, vendes porros, ¿ya cuánto? ¿Qué jajaja? <laughs> bro, <laughs> ¿es tan malo? Es tan malo que me he reído, tío. Es tan malo. Es tan malo, bro, que me he reído, tío. Almeja, NF. No folla. No fecunda óvulos. Persona que tiene poco o nulo contacto con fines reproductivos. ¿Qué le pasa a la gente, bro? Cuando le dices que tienes grandes boobies. A una chica. A un chico. Es que la foto de la almeja, esa sirve para todo. Otro meme feo. Ganar un face-to-face. -face. A no ser que te tenía entre mis brazos. Joder, macho. ¿Me puedes dar el rol cinerqueano, almeja? Me llaman 007. Cero victorias, cero carreras terminadas, siete puñaladas para abuela. <risa> 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 A ver, vamos a ver, me a, a ver, a ver, ¿qué rangos tienes? Memero novato... ¡Un warning! ¡Ey! ¿eh? New world, bueno No sé, no sé ¿De momento te voy a quitar el warning de momento? Bien, es lo único que te no puedo sale. dar con esto El warning y ponerte Bueno el novato que lo tienes, de momento Porque me ha hecho gracia Copérnico, new password, brazo izquierdo, Weak. Brazo derecho está <laughs> barras, barras Cúratelo mañana igual te ganas el rango eh, cinarqueano. Venga, let's go. Eh, qué lindo, mis niños, en su casamiento. Ok. Eh, vale. ¿Y qué, ¿Y qué operadora usa Copérnico? La operadora que usa Copérnico. Virgimo. <laughs> Hot Niéguenmelo. Bañarse viendo al jefecito. Bañarse con el jefecito. <laughs> está bien, está bien. Me llaman 007. 0 NF, 0 oponentes, 7 metros de pizza. <laughs> like. What the fuck, pero si es. Si es mi profe de mate. Vale. No he entendido. Eh, hacer la tarea, Christopher. A este, eh, bájale volumen. Eh, pues no sé si tiene copy. Hola, soy Danix. Bienvenido a mi canal. ¿Pero qué canal? estás aquí en el Discord. Para. Es que no me gusta porque no está leído. Y cuando no está leído y me están haciendo leer, mal vamos. Y además dura dos minutos y medio. ¿Roberto, vale la pena? Ay, le... A ver. Sí, porque a ver, le metió dedicación, pero. No sé, es que me parece que también los Legos son un poco random. O sea, tenía Lego en su casa y. No sé. A ver, para amenizar la espera ¿Sí? comienzo, bien enfrentados tres, he realizado a los artesanos versión Lego. A los artesanos. ¿Artesano? El, el, el corrector, el corrector. <laughs> Amigo, tanto culo no le habrá metido y si ha puesto artesanos. No me jodas, tío. Artesanos. Los artesanos. Los del Discord de Nexus, please. Háganmelo llegar. Me encantaría ver eso de Pero bueno, a ver, tío. Este chaval escribe con el orto. El almeja. <risa> <risa> me huela que va a ser más random. O sea, ¿por qué tiene un hacha el almeja, bro? ¿Qué pasa? ¿No tenías un cuchillo de Lego? Después, pues un hacha mismo, venga. Lo primero que tenga aquí a mano. Un hacha. ¿Y por qué le pongo una manga azul y otra palanca? ¿Por qué? Pff, me suda la picha. Eh, ¿Qué le pongo a la cabeza? Pelo. Le pongo un todo por el saco. Ya está. Ya lo tengo hecho. A la meja, Ya está, ¿eh? Chavales, a la meja, Venga. <risa> ¡Almeja! <risa> el abuelo. Bueno, el abuelo es. Bueno. Capucha. <laughs> Doble de acción de Fargan. Kuni. Le encantan los cuellos largos. Oye, porque esto no está puesto en la de web, tío? Sí, ¿no? Sí. Bueno, esto debería estar en la deep web, amigo, pero qué cojones. Laxo, bueno, al menos la clavaba Laxo. <laughs> la clavaba. El amigo tío. que todos queremos tener, Ruperto. ¿Por qué? ¿Por qué Ruperto este? El sabio. sabio. Porque <laughs> ¿Por sí, Ken Flo. Bueno, uno, uno que ha clavado. La <laughs> que <la> <laughs> <su posición. risa> El único que ha clavado los demás, tío. Sí. El Zeus. Ah, que este también me lo ha clavado Rosito, ojo, eh. Bueno, Rosito, sí, Rosito, sí. Sí. Copérnico. ¿Por qué, un, por qué ¿Un es un ma mago, Copérnico? El Gandalf. No lleva barba. Es azúcar. Sí, ¿no? Por la cara. <laughs> el churche. Oh. Oh. Ojo, ojo. Oh, bueno. Sí, bueno, tampoco. El amigo Llorón que todos querían tener. Mayichi. Ah, eh, pero Mayichi se parece. La abuela loca de los gatos que todos queremos tener. Nexus mejillón tres piernas, jefecito. La cresta blanca, estás viejo ya, canoso. Comandante, real inquisidor, medio africano, siervo, fiel del único dios, alfonso La banda. Yo, pues, Bueno, está bien, está bien, está bien. No, güey, güey, está bueno, es no es una locura pero el chaval ha hecho lo que ha podido así que bueno eh, bien hecho amigo muchísimas gracias Troyal te doy no, el... no es de él no es de él ah no es de él no no es de alguien que lo hizo en... y lo subió a Twitter usted ah, ah. ¿O la última foto de Instagram <laughs> <laughs> o sea, vamos bueno te quiero en Instagram cuando te <laughs> lo encuentras en la calle <laughs> no Tal vez dirá mucho texto, pero no he perdido nada en Bueno, bien intentado, amigo Martín. Siguiente. Eh, mucho quedo, fachero. El meme es broma. Yo en mi habitación con mi tinte casero. Lee la le, le guarrida primero. Cuatro. O sea, el, el meme, lo es mi es buscando eso. las zanahorias. Joder. Joder. Hay almeja que estás haciendo. Robando, abuelas. <risa> robando, <risa> robando <risa> abuelas. Me gusta. Me let's go. Vamos por hostias. No estamos para hostias ya. Contexto. Ayer taque compró el rango de mejillón, el más caro. ¿En serio lo ha comprado el taque, el rango sí, más caro? Pero... Y, y dijimos, das una broma. Y Ruperto lo troleó que iba a quitar el bot del casino. Se anuncia que quitarán el bot del casino. Ruperto, cuando dio el anuncio. ¡Que arda Troya! del Discord al saber la noticia. Todo, todo no, señores, no tenemos escapatoria. Aquí con el rol mejillón tres piernas. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Los que estaban organizando un torneo de Pokémon Unite y el premio era dinero del casino. ¿En serio es esto, tío? Sí, sí. Estaban <laughs> organizando un, un, un torneo dentro del Discord <laughs> del Pokémon Unite sí. y el premio era dinero del casino. Sí, sí, sí. Que por cierto, vuelvo a repetir, es dinero ficticio, no es dinero real, ¿vale? Es un dinero que hay aquí en el Discord que sirve simplemente para comprar rangos. En plan, el rango almejita, el rango no sé qué, el rango no sé cuándo. O sea, son rangos solo. No, no es dinero real ni nada por decirlo. Lo aviso porque algunos digo, ¡Oh, es que están soltando dinero. No, es falso todo. Hay que lo he quitado sin querer. ¡No! Roberto dice que no lo va a quitar y que fue una broma. De los, los que troleo. ya gastaron todo su dinero en el casino no mames, los ahorros de toda mi vida los organizadores del torneo y miembros del server al saber que ya no se quitará el bot después de haber creado silos queriendo funar a Taki y a Ruperto quede como un tonto anoche el universo está mejor que el de spider-man dobla verse joder con el dobla verse la madre que lo parió tío Campaña antidrogas propuesta por mí. Su querido amigo Manzano. Contexto. En LATAM se drogan con este gesto. ¿En serio? Sí. Este es tu cerebro en droga. Un poco random. ¿Este es elite? Un poco random. Esto, esto es elite Es verdad, tío. Este es memerolite, este, tío. <laughs> eh, uf. Que tal amigos? Este é um pequeno vídeo informativo para que podem invocar a É O primeiro passo é juntar todos os materiais. Um espejo. Duas velas negras. Um paquete de porros. Bueno. Um paquete de porros. El espejo y la vela sobran, ¿eh? Tutorial, tutorial para embocar la almeja. Un espejo, dos velas negras y un paquete de porros. Eh, vale, yo, eh, como ha dicho Laxus, yo creo que el espejo y las velas sobran aquí ya. <laughs> con el sí, ya. Sí. No. Mejor que sean dos. Mejor que sean dos. <laughs> y por último, es el bolso de tu abuela. Simplemente apico mis panas. Uma vez reunido os materiais, tinha nem que prender as velas e los porros, Elma trairá a almeja, tinha nem que parar-se frente ao espejo e não descir estas palavras: Oh almeja rei de Luzene e efis. te ofrezco este bolso de abuela como ofrenda, pera, não me vais a navajear. <laughs> te ofrezco este bolso de abuela. À vez diz o esto, El Conchazumári de Homme já terá que aparecer e tentará levar seu bolso de Labella Peruto como todo um Conchazumádrio retaras ao na carreira em El GTA 5. Como é El Almejita é mais malo que cagar para tá dentro, não tem problemas <laughs> em ganhar. Lopeson El se retirará em piloto. Como me encanta. O vento como... é tão por... como português. Como a Almejita é mais malo que cagar para dentro, não tens problemas em enganá-lo, diz. <laughs> Chazumadri lo retaras ou na carreira em LGTA V. Como é o Almejita, é mais malo que cagar para dentro, não tem problemas em ganhar. E El se retirará entre louros. Simplesmente épico. Este hectares é se doé o vídeo de como invocar a Almejita. Espero lhes ter gostado, meus queridos amigos. Joder, es buenísimo, bro, tío. Ponlo en, en de los mejores vídeos, ponlo. Me ha gustado ah. mucho. Ay, Dios, qué bueno. El juego de la galleta. En el juego de calamar. En la vida real. A ver, el jepechito... Después de cada donación de mil estrellas. Chavales, esperad que es que se me cayó un papel. ¿Por qué esto se supone que es mi setup? Desgraciados, ¿eh? ¿Por qué esto se supone que es mi setup? Te lo decoró el lazo. Bueno, vamos a ver. Churches, yo al menos no he hecho directo desde el setup de mi hermana de 15 años, ¿vale? ¡Oh! ¿Eso fue real, Churche? ¿Real, eso ¿cómo? fue real, 100%. Eso no fue un ah, no. directo, fue un vídeo que grabé. Con eso desde el... Oh, 100% mami. real, bro. Con los peluches de su hermana de 15 años ahí detrás en la cama rosa, full rosa no, la cama. No, tío, Churche. <laughs> con... Almeja seguro robaba el bocadillo a sus profesores. Eh, profesores, sacaste un 3, un 3 de 10 en el examen. Todo el salón burlándose. Y yo, Profesor, ¿de qué se ríen imbéciles él fue la calificación más alta del salón. Eh. Bueno. Primero que nada, gracias por el memero elite. Segundo, el contexto es lo que dijo Nexus ayer en el directo de cuántas victorias tenía Almeja. <laughs> Una victoria. <laughs> 83 derrotas. <laughs> que ahora tiene más, tiene casi 90 ya de derrotas, ¿eh? En Almeja. Ya va a llegar a la 100. Sí, de a... ah, ¿hacemos una pista cuando llegue a la 100? Sí. Cuando Ameja dice que va a ganar y vuelve a perder. ¿Te sabes lo de la mano en el hombro? Obvio que sé. Pero pues igual dímelo. Mañana vas con esa chica, te acercas a ella y le dices... ¡Huevito de leche, huevito de leche! <risa> <risa> Es en serio, tío. Hombre? Es en serio, bro. Es una ciencia. Entonces me la acerco y le digo, "Huevito <laughs> leche, huevito leche." <laughs> no, 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 Así. "Huevito leche, huevito leche." "Huevito <laughs> <laughs> leche, huevito leche." No. "Huevito leche, huevito leche." "Huevito leche, huevito leche." Joder, vale. Tú eres tú, tú eres tú. Joder. Se si entre que estes, triste, recuerda las sabias palabras de nuestro dios laxos ah, vale, larga... Imaginate que me bloquearon la tarjeta porque pensaron que facebook me estaba robando <risas> dinero <risas> Vamos, de... en 3D Se si entre que estes, triste, recuerda las sabias palabras de nuestro dios laxos Ah vale, larga la raya, duro pega Se <laughs> <Hostia. Si> entre <laughs> que estés. Eh, ¿la ¿por qué dijiste eso? Me acuerdo, pero no sé qué contexto era, tío. Es que no me acuerdo nada me estoy que acordando también yo, pero no me acuerdo. Chavales, <laughs> los últimos directos fueron muchos años de alegría y risas. ¿Qué? ¿Que el día que me retire yo? Qué yo dramático. Soy... Sí, yo soy inmortal, sí. chaval. Yo soy un robot, chavales. Yo soy un robot. O sea, la gente se piensa que soy de carne y hueso, pero yo soy un robot.

Qué tontos que son, te lo juro, que son tantísimas tío. Buenas tardes, señor. ¿Qué le gustaría a tu servicio, Copérnico? Una novia para llevar, por, fa, por favor. <risa> <risa> Pérez, tío. Feliz cumpleaños, Código Alex. A ver, a ver. Es el cumpleaños de Código Alex. Automáticamente los del Discord. ¡Oh! Se ha puesto la foto de Código Alex. ¡Qué bonito! Tienes muy buenos amigos. Eh, como me la veis conmigo, os planeo a todos. <risa> 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 ¡Qué bonita! Hice un mapa 3D y una animación. Aparece el dios Alfonso, pero no sé por dónde pasárselo, ya que no estoy en el Discord de XD. Hostia, Alan, muchísimas gracias por las pedazos 5000 estrellas, bro. Eh, a ver, escucha. Eh, puedes mandarlo por Twitter. Al Twitter de los arqueanos. ¿Cómo es el Twitter de los arqueanos? Arqueanos, ya está, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Hola? Oficial, oficial arqueanos, sí. Oficial arqueanos, algo así, ¿no? ¿Es? ¿Cómo es? Sí. Te lo digo ahora mismo. Eh, arqueanos oficial. Ya está. Pues eso. Arqueanos oficial. Eh, amigo, muchísimas gracias por la espedazo 5.000 estrellas, bro. Hecho, te mando un besazo súper fuerte. Creada por de Dodi hecho. Para hacernos reír. Hombre, por supuesto, soy una guía de códigos. <laughs> Muchas gracias, también por esta 5.000 estrellas, bro. Se agradece un montonazo, tío. Eh, Nada, pues si tienes eso, pues eh, mándanoslo por ahí. Y si tal, si vemos que tal, pues ya te mandamos un correo para que nos lo mandes al correo para que lo podamos poner aquí. O te mandamos una invitación al disco para que lo subas tú, tú mismo, lo que sea. Muchísimas gracias, también por las 5.000 estrellas. Te mando un besazo super fuerte, bro. Y gracias por tremenda aportación, mi pana. Un besazo súper fuerte, tío. Espero que lo pases súper bien en el directo de hoy. Venga, va. Amigos. ¡Qué bonito! Mis el cumpleaños de Código Alex que ha sido hoy. Mis Feliz cumpleaños al mejor programador hola, que hola, hemos conocido. Te quiero decir que entre mis amigos se ha puesto de moda ahora ir a Andorra para ver youtubers como si no tuvieras vuestra vida privada y yo paso de eso. De hecho, me da... ¿Cómo? ¿Cómo? Hola, solo quiero decir que entre mis amigos eh, se ha puesto de moda ir a Andorra a ver youtubers como si no tuvieran vida privada y yo paso de eso. De hecho, me da rabia y tenía que decírtelo. Gracias, gracias por todo. Gracias, ya posteo el tráiler. Hostia, pues lo vemos mañana, Alan. Eh, muchísimas gracias por ese pedazo de 5.000, otras 5.000. Bro, no te pases. <laughs> no te pases, bro, que me dejas así en un compromiso y no, no, no me dones tantas estrellas, bro. Muchísimas gracias, Alan, de verdad, se agradece un montonazo y, y lo miraremos mañana. Ahora le he a Alexis que lo mire y nada, muchísimas gracias por la tremenda Tremenda aportación de estrellas, amigo. Un súper fuerte y, y gracias por el por el, el mapa 3D y la, y la animación que lo veremos mañana y a ver si está buena. Ya te mandaremos la invitación de, del Discord si vemos que es una, una un, algo guay. Que estoy seguro de que sí. Eh, venga, va. Lo, lo, de lo, lo de los youtubers, esto está, la gente que viene a ver youtubers... A ver, yo, yo sé que hay varios youtubers aquí en Andorra que se sabe cuál es su casa y tal. A ver, obviamente nunca voy a decir lo contrario, pero está, está muy feo ir a casa, ya sea de un youtuber o sea de eh, X persona que no conozcas. Yo creo que, yo, yo creo que hasta ahí todos eh, tocamos un poquito de, de, de que eso está mal, está feo. Porque tú imagínate que estás ahí comiéndote unas lentejas bien tranquilo y te vienen a picar cuatro imbéciles y decirte Puedes bajar a de la Pues claro, yo bajo y las lentejas se las tiro por encima de la cabeza Gracias a Dios Eso me ha pasado pocas veces Lo de las no lentejas pase antes no de no que me no picasen ¿eh? Que no pase mientras yo esté contigo Y como venga la exos se os come Sí, literal Venga, va. Al que se crea 25 mods y un juego en un día. Que la pases bien y haznos el favor de instalarle una novia a Copérnico que ya le hace falta y también unas manos a Almejita para los Face, Tom <laughs> Face y que gane al menos una partida. Ese verga es mi ídolo a la verga. <laughs> Bernardo, Bernardo, Larry. Muchas gracias, bro. Muy bonito, tío, muy bonito. Muy bonito, me ha gustado mucho, tío, muy bonito. Venga, what the fuck fue del cumple de código Alex? Feliz cumple de código Alex. <laughs> Nexus, Laxus y código Alex. No, nada, nada, nada que ver, nada que ver. Eh... Todos cuando Almejita consiga su victoria número 2. ¡Sí! 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 sí. No creo. Nexus siendo Nexus. Policía. Estoy fugado, joder. Está fugado. <ríe> <ríe> ¿Fugao o fumao? <laughs> ¿Fugao o <fumao. risa> Soy un poco cabrón con la almeja, ¿eh? Siempre me vacilamos un montón. Que por cierto, eh, hoy no he podido venir porque tenía cosas que hacer, pero que ha salido de fiesta con los amigos. Pero bueno, eh, mañana lo tendremos aquí, no os preocupéis, ¿eh? Vamos a ver. Eh, escucha nuestros deseos. ¿Alguien sabe cuándo inicia la serie de arc? Prefiere jugar face to face. Nunca. Nexus nos mintió. Es más probable que saque una serie de GTA enfrentados. A... Gracias, es lo que pienso. No sois una atracción de portaventura. Hombre, está claro, bro, tío. la foto de código <laughs> no, pero yo, yo creo que eso es obvio. Cualquier persona que tenga dos de frente sabe eso, amigo. Así que nada, simplemente eso. ¿no? Muchas gracias por las estrellitas, amigo. El jefe jamás nos mentiría. Ni nos haría esperar tanto tiempo. O oh, sí. A ver, bros, lo que ha pasado con la serie de GTA. Ay, de GTA. Uy, ya está. Pues ya. Eh, lo que ha pasado con la serie de ARC es lo siguiente, ¿vale? Seguimos en proceso de crearla, ¿vale? Lo que pasa es que... Eh, mmm, se nos ha hecho un poquito grande, la verdad, no os voy a mentir. Entonces, normalmente, una serie normal, por ejemplo, Arcadia, solo hay que hacer un mercado y ya está. Entonces, el mercado lo programas tal. Chill. Eh, el problema con la serie de, de Reyes Enfrentado 3 es básicamente que, que, claro, hemos querido hacer un mapa desde cero. Que está hecho. Mapa desde cero. Calculad, mapa desde cero. Dos ciudades distintas. Que ya cuesta hacer una ciudad. Imagínate dos. Y distintas, porque si recordáis, entonces enfrentados dos, las dos ciudades que habían eran un copia y pega de, de las dos ciudades, literal. Una se llamaba diferente, pero era literal eso, ¿vale? Entonces, bueno, luego hicimos Half-On City, pero lo hicimos entre medio de la serie, o sea, no lo hicimos antes de, de este. Se le extraña a la almea. Hoy no tendremos a nuestro rey de NF llorando hoy, fuerte. <laughs> hoy no, Alan, amigo, hoy no, pero, pero mañana se donde la mañana se le Mañana vendrá la almejita y. Y nos hará disfrutar con sus enfados. Eh, muchas gracias, Alan, por estas 5.000 pedazos de estrella. Bro, joder, o sea, yo no sé qué decirte, tío. Yo no sé cómo agradecerte. Eh, nada, muchísimas gracias por tremenda aportación. Eh, 15.000 estrellas, pedazo de donación, tío. Muchísimas gracias, Alan, de verdad. Te agradezco un montonazo, tío. Y, y gracias por el pedazo de apoyo, tío. Nada, te mando un beso súper fuerte. Que disfrutes muchísimo de... De este directito que lo vamos a hacer con mucho cariño y hay cosas guays preparadas para hoy, aunque lleve ya casi dos horas aquí en directo y no hemos empezado. Pero bueno, muchísimas gracias, Alan. Un besazo muy fuerte, tío. Que aunque no lo sepáis, Roberto se llama Alan también. Eh... Bueno, sí. eh, Reinos Enfrentados. Eh, nada, y eso. Que, que se nos ha ido un poquito de las manos porque hemos querido hacer un proyecto como muy grande. Entonces, ¿lo tendríamos acabado ya seguramente? Sí. El problema es que nos hemos como quemado un poquito mientras hacíamos el proyecto. Cosa mala, eh, que bueno, sinceramente nos queda acabar el mercado central, que ya igual está por un 30% el mercado central, eh, hacer un par de programaciones más que Alex ya está en ello, y ya se supone que le tiraríamos. Lo que pasa es que también pesa que somos personas y a veces nos quemamos de las cosas porque lo hemos empezado a dar súper duro. Y bueno, ya hay veces que tardamos un poquito más en hacer las cosas, Ustedes pero bueno, ya está la serie, 100 la ya Sí, no, no, va a haber Va a valer el 100% la pena, bros Ya os lo digo, que va a valer el 100% la pena porque está, está hay cosas muy guays preparadas, la verdad Bueno, en fin eh, Noticiero el Keanos, a ver Como ya de costumbre, ayer por la noche Discord se puso la foto del código Alejandro Ah, qué bonito Mañana volveré más fuerte, recuerden ver el anterior noticiero Era este, ¿no? A ver Vamos a ver Noticiero de ayer, que no lo vimos Hola, buenos días, está viendo el noticiero arqueano, su noticiero de confianza. Ayer pasaron unas cuantas cosas, pero dejando todo de lado, vamos con el noticiero de hoy. Como primer punto del día, parece ser que nuestro jefecito ayer participó en el torneo del juego del calamar del parece. Bubius, y aunque no ganó ninguna partida, es un honor a nosotros como su comunidad y supongo que a él también, que lo hayan invitado al evento. Y recordemos que lo importante siempre es pasártelo bien. Felicitaciones, jefecito, y ten Gracias. por seguro que el siguiente evento ganas. Bueno, pasemos al segundo punto del día. Día. En El segundo punto del día, parece ser que nuestro jefecito pasó. No, no creo que sea su sueño, pero bueno. La información a los demás participantes de que no iba a haber una cinco partida, pasemos con huevito de leche. Huevito de leche, huevito de leche. Hola, buenas, soy huevito de leche, estoy aquí para reaccionar con ustedes. ¿Usted viendo? Sí, Sin sí. sí. Jefe, esperaremos a que inicie la serie con ansias y mejor que esté completa a que tengan problemas a medias. No, está claro, está claro, sobre todo. La buenas, soy huevito de leche, estoy aquí para reaccionar con ustedes. Solo entro aquí para recordaros que la quinta partida final no se va a jugar, ¿vale? La quinta okay. partida no se va a jugar, quedamos todos en el estadio, no se puede usar ningún tipo de vehículo, ni coches, ni aviones. Pero ni... ¿y la zona? ¿Qué se hace con la zona? ¿Qué zona? ¿Qué zona? <laughs> si entra... <laughs> no, si entra la zona, ¿me puedo ir del estadio? ¿Lexus? No, aunque entre la zona, no te puedes alejar del estadio, Acaban tienes de la que la morir. Mi abuelita, dicen que fue un hombre con un cuchillo en mano y un porro en la otra. La eh, seguramente, bro. En la zona, ¿vale? O sea, en el estadio tienes que morir, okay. ¿vale? ¿Armas? Eh, las armas, las que hay en el estadio. Ok, ok, ok. okay. muchísimas ¿Vale? gracias, Nexus. Gracias, de nada, chicos. Si tenéis alguna eh, duda, Nexus. contactarme, dime. Hola. Dime qué tal. ¿Qué te pasa, Juan? Hoy le toca ah, ¿todo a mi tú. Bueno, chicos, yo hoy la vieja trabajar robando carteras. Un besito vida. en el culito y si tenéis alguna duda me lo decís, ¿vale? No os preocupéis. Eh, Nexus, dale, dale, ¿no Nexus. En el culo? No, por favor. Nexus, eh, por favor, un poco de respeto. Favor, bueno, perdón, perdón. Mí, ¿no? Joder, Perdón, me voy, me voy. Hasta luego. Hola Maite. He llegado a mitad de la regla, no me he enterado de la... De a mitad eso? de la regla. Sí. Pues, <laughs> Túmese eh, su tiempo con la serie, chicos. Acuérdense, mientras más tiempo pasa, significa que la calidad de eh, la serie será mejor. Sí, eso ¿También es, es totalmente cierto. Sí, también se nos van ocurriendo más ideas también y todo esto. Mejor. También se nos van ocurriendo más ideas y tal y las vamos implementando. Muchas gracias por la mil este y ya está. amigo. ¿Y estas que te sales, bro? ¿Qué pasa, bro? Mira Maichi, <laughs> es muy fácil. No va a haber quinta partida, ¿vale? Nos vamos a quedar todos en el estadio. Literalmente, es así, no hay más normas. ¿Tú que vas a jugar al Fortnite? No. ¿No era eso? es ¿No eran esas? Eh, sí. Como tercer punto del día, parece ser que nuestro jefecito es adivino, pero en vez de seguirles hablando, vayamos con las pruebas. ¿Te imaginas que la palman aquí? Pues es verdad. Seis, cinco. Cuatro. Gana uno, eh. Tres. Uy, Celin muerto. Dos. Uno. Bueno, eso ha sido todo por es hoy. No ¿eh? va a haber quinta partida, ¿ok? No va <laughs> a haber quinta partida, ok. Bueno, a ver el noticiero de hoy. Vamos a ver el noticiero de hoy. Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo noticiero. Está en el Noticiero Arqueano, su noticiero de confianza, pero vamos al grano, dentro noticias. Como primer punto del día, parece ser que nuestro blanco de confianza Lax, su White, pasó de un gorila espalda plateada a nuestro gorila favorito, Copito de nieve. Vamos con una foto de su nuevo look. Bueno, pasando al segundo punto del día, parece ser que ayer fue el cumpleaños de Co Oye. No paro de imaginarme a la almeja en la discoteca diciéndole al DJ, ya verás ya. Ya verás ya. Como no me ponga esta canción, ya verás ya. Digo Alejandro, código, si ves esto, felicidades retrasadas, que cumplas muchos más y que seas muy feliz. Bueno, y como tercer punto del día, parece ser que la tóxica ayer se enfadó un poco porque nuestro sí. jefecito le dijo mi amor a Almeja, y el jefecito la remato llamándola Almeja, pero vamos con las evidencias. Almejita. ¿Estás listo hoy, mi amor? ¿Cómo? Ver, ¿Cómo, cómo, Perdón, ¿Cómo? perdón. Amigo, amigo, Almeja, amigo, perdón. ¿Cómo Mira cómo está eh. Pero, pero, pero venga pero ven acá, ¿qué hace él diciendo a ti, mi amor? Pero, ¿Y esta Ojo, verga? ¿Y ese, esa confianza? En ese momento ha sentido el cariño de decirme mi amor. Exacto, ya está, tío, ya está. Eso, sí, ya está. Pasa nada. Vale, a mí no me digas mi amor porque voy de la llamada. No me digas nada de esas cosas. ¿Al ¿no? Almeja, tío, sí, no, no puede… Sí. Laxus, no puede ser así, Laxus, de verdad, ¿eh? Tan me tóxico, hecho, tío. Almeja. Qué tóxico que es, eh, Laxu. Me ha dicho, me, me ha dicho. dicho tío, es que es un tóxico de poner, mierda, el Laxu, bro. Llamo por Almeja. Ya vete para la verga. Almeja, Almeja, desde qué pena juega. <risa> <risa> la donación, ¿sabes? Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Besito en el culo y hasta mañana. Venga, bruguecita. No. Let's go, amigo. Qué bueno, qué buena. Actualizó su setup, ¿eh? Su setup. Le puse una vela. Ya, ya debíamos habíamos visto eso, eh. Ya está. ¿eh? Sí, sí. está. Creo un sea Sean serios. ¿Sabes lo que me recuerda? El Laxus, de las típicas esponjas estas de abuelas, tío, que tienen ahí. La típica esponja que vas a, a, la, a la casa de tu abuela, la típica esponja que tiene así como muchos rulitos, así, que es de color naranjita, así que ya. Que era blanca y ya está naranjita, ¿sabes? Esas. Ajá, Uf. Sí. Esas. El Laxus. No, no, el Laxus se ve rarísimo sin la barba. Pero en verdad sí que tiene. De paso que se le sí. ha puesto blanca. Se le ha puesto de color invisible la barba. Ah, ah, ah. No. A right, ver, pues esos mil mi Alan, amigo. Me <laughs> súper fuerte máquina. Joder, el, el Alan, ¿qué le pasa hoy, verdad? ¿Te pasa? Alan? ¿cuántas esteguitas? Muchas gracias, tío. De verdad, se agradece un montonazo, tío. Eh, pues sí, ¿sabéis la, la típica esponja que tiene, que tiene vuestra abuela con la que se cepilla el culo? Pues esa. <laughs> ¿Y cómo? <laughs> ¿Qué, la típica esponja que era blanca anteriormente y ahora es color carne. Sí, Joder. amigos. En fin, eh, vamos a la, a la Dark Web. Vamos a ver, amigos. ¿Qué? No, ¿qué flow eres tú, este? Sí, madre. ¿De dónde, eh... dónde salió esta foto, bro? No sé de dónde verga, sacó este mal esa foto. Bro, esta foto es muy antigua, eh. Sí, muy antigua, pero muy antigua. Hostia, pero vaya cara de. de, 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 de Roblox, eh, tío. Oiga, <laughs> esto podría ser perfectamente una skin de Roblox, esto, eh, tío, literal. ¡Ah, madre que la farió! <laughs> Ahí tenía 13 años. Hostia, pues no lo sé, Alan, tío. No, no tengo ni idea, tío. No estoy muy informado de eso, tío. Pero nada, si quieres, seguro que lo Si lo quieres encontrar, seguro que lo encuentras, bro. Dame prueba de estrellitas, amigo. A menos eh... mal, tío, me todo rayado. Cara de Roblox, literalmente, eh, tío. Hostia, sí, tuchas, tío. ¿Eso qué es, tío? No, ¿qué es? No, o sea, esto es. Lo has hecho tú, esto. <laughs> o sea, aquí. Te fuiste de la... Hostia, mira el churches, tío. ¿Qué pasa, tío? Estaba fuerte ahí, eh. Sí, fuerte mis pelotas. ¿Qué es esto, bro? Eh... <risa> <risa> Hostia, mira esa maquilla de churches, eh. <laughs> Les dejo tío. las imágenes que hice para mi meme, para que las usen. ¡Hostia! Ulo. ¡Dios! ¡Mi época emo, tú! Sí, ¿Dónde la has sacado? Esta foto es falsa, tío. ¡Ah! ¡Y eh, 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 el, el, el Laxus! ¡Mi El Laxus! ¡Qué es igual el cabrón, eh, tío! ¡Joder! Sí, tío. ¡El blanco! ¡Ey, Nexus! ¿Qué? ¿Ese eres tú? Este sí. Cuando fui a Nueva York. Ah. ¿Había teléfono en el metro? No ¿Me acordé? Sí, ¿eh? hay teléfonos en el metro. Pero yo fui a Nueva York a trabajar, no de viaje. Yo tu era... lo lleva, ¿eh? Fotógrafo. Internacional. Interna... <laughs> ah, que eres tú de verdad. Que sí, soy yo. Sí. Ah, hostia. Estaba delgadito ahí, ¿eh? Bueno, ahora también. Lo que pasa es que ahora. ahora Estoy estás más fuerte más. ahora. Ya sabía que iba a decir eso. <laughs> ahí se, se, se nota el antes y el después. ¿Qué, ¿Y eso? ¿Y eso, ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Qué pasó aquí? O sea, tío, mira qué cara, tío. Mira qué cara, eh, tío. ¿Y esa perillita? Durísima, eh. La... Durísima esta cara, eh, tío. Durísima. Virga, tío. loco. Mira esa cara. la de arriba? Que... ¿Qué te parece? A la verga, Churche, ¿tú qué haces con tu vida? Qué gesto. Hostia, Ruperto <risa> con <risa> el Laxus, <laughs> <access>, tú. <laughs> what the fuck. Ah, qué bueno. <laughs> ya? También tiene cara a Roblox, ¿eh? Viene no, aquí no bueno. me puedo hacer una skin de la almeja de Roblox, tío. Yo meme, espero que lo puedas ver mañana. <laughs> Va, mañana lo vemos, Raiden. Joder, macho. Hostia, chuches, aquí se te ve guapo aquí. Aquí sí, aquí sí, aquí estoy guapo. Sí, la que sí. Ya me lo decía, tío. Le pasa que la era maichi, tío. Ahí también, ¿no? <laughs> ¿Y las? Ok este es meme un montaje, mío, ¿no, no? Ese meme es mío, eh o sea, ¿Qué me pasa aquí, bro, tío? O sea, chuches, que tienes en la... Chuches Estaba tosiendo, ¿Qué? tío, como una persona normal Joder, Estaba chucas, tosiendo Estaba chupando una verga invisible Te veo mirando la mano Con, con mucha gana, eh es que Está como... Está como... ¡Wow! Lo que se me viene Joder, esta foto, tío Era almeja te da cara. ¡Uy! ¡A tu la ira, eh! El viejito tranquilo. ¡Uy! ahí estoy en flow! ¡No! ¿No ahí? ¡Ay, qué en ¡Joder, perdón! Se viene eso. Se viene, se viene, se viene, se viene. <laughs> se viene. Ahí está. Ahí está. Hmm. <laughs> Sois unos trolls de la hostia, tío. Sí, sí, nuestro... Era el móvil, hombre, era el móvil, chavales. Era el móvil. Era el móvil. ¡Eh, ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto, amigo? ¡Eh! ¡Eh, amigo! La reunión del asilo. Nos ha puesto filtro de viejos a todos. Un libre aeropuerto tú, tío. Sí. Más de eh. Ah, chulo, tío. ¿Qué tal haciendo, churche? ¿Cómo que un tío? ¿Yo por qué ah, siempre salgo tío. así, tío? Siempre llevando ¿Qué me pasa, tío? Mi, mi vida. ¿Qué ha pasado? Más turbio, loco. ¡Hostia, bro, tío! Buah. Ni me había fijado en la foto, ¿eh? la verdad. Si lo sé, le digo a es Alex que no la suba, tío. Porque van a meterla tú. En fin. ¡Amigos! Hoy tenemos Face to Face especial, compañeros. Face to Face especial. ¿Y diréis por qué? Te preguntarás, ¿verdad, Churches? Te preguntarás por qué, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué especial? Porque hoy, amigo mío, Churches, vamos a jugar un par de partiditas de las que yo hice muy anteriormente. No sé si te acordarás. Una que era de tirar a la gente. ¿eh? No sé si te acuerdas de esa. ¿De epidemia zombie o algo así? No, de tirar a la gente con. con eh, era como una bola de demolición, ¿sabes? Ah, vale, estoy, estoy. Me están viniendo recuerdos. Tú cogías con el Cargo Bob una bola de demolición, la gente se ponía ahí y los tenías que tirar. Me estoy descargando la app. Me estoy descargando la app en el, el teléfono ya que el no teléfono puedo, y ah, 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 Vale, que no vale, vale, me acuerdo. En la PC. Pues ni idea, Alan. No sé, es que yo nunca lo he hecho, pero ni idea, bro, ni idea. Eh, por cierto, mirad lo que me ha dado la novia de Alex. Son cruzanes de su tienda de. de. de su pastelería. Nosotros tenemos cruzanes nadie. para todos. El Axus también te ha dado, ¿no? Sí, a mí me dio uno de chocolate blanco y chocolate, chocolate. Nah, están súper ricos, ¿eh, tío? Los cruzanes que hacen, en serio, tío. sea, yo flipo. Sí. Y me, me he comido unos cuantos, pero no podía más porque tanto chocolate al final como que te empalagas, ¿sabes? tío Tanto chocolate. Pero están súper ricos, eh, tío. Qué morro tiene el Alex, tío, ha hecho. Ojalá tener una novia que trabajase en una tienda de… En una pastelería, tío. Ojalá tener una novia. Diría <laughs> ¡Oh! oh, 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 oh. <laughs> siento. <laughs> bueno, en verdad, a ver. Nadie, mmm, creo que ninguno de los aquí nos tiene. Bueno, sí, Roberto sí tiene. Uh -huh. Ruperto, nada más. ¿Ruperto lleva con su novia? ¿Cuántos años llevas con tu novia, Ruperto? Eh, el 2009. No, mil, si quedas uno mero la la primera partida. Si quedo el primero en la partida. Me voy a quedar primero fijo al año, verás. Ah, era una relación con ¿Cu una ¿Cuánto vida llevas? Entera? ¿Cuánto llevas? 12, 12 años. ¡12 años! La madre que me parió, tío. Es un niño, ¿eh? es, un ni es un niño loco, 12 años. Una persona. 12 años, Lleva Ruperto con su. con su mujer, tío. Impresionante, eh. Ojo, eh. Nexus, eso no era el teléfono porque estaba Bueno, en el Ruperto, eh, felicidad y suerte que te la conseguiste antes, porque a las mujeres no le gustan los hombres que jugamos con canicas. No, pero la mujer de Ruperto, la verdad yo la conozco y es súper buena onda, de verdad, ¿eh? Sí. Es súper buena onda, en serio. Es un 10, es un 10. O sea, como mujer, un 10. Y como persona, también. Sí. Claro eh, sí Pero de verdad, de verdad os lo digo, eh o sea, súper maja, súper atenta, eh, súper buena persona, no sé, tío. Me cayó súper bien, Ruperto. Bueno. Así que, enhorabuena. Gracias hay, que, gracias. hay que decir la verdad, enhorabuena para ella también, porque Roberto es otro 10. Las cosas como son. Sí, bueno, últimamente está cambiando un poco, ¿eh? Ruperto está más troll. ¿eh? <laughs> más troll, dice. Está aprendiendo de ti, imbécil, ¿para qué le enseñas cosas malas al niño? <laughs> ¿Invitamos a subs sí, sí. no hoy? ¿Ahora? Sí. ¿Sí? sí, sí. Vale, vale, sí. entra a GT a todo el mundo que vamos a invitar a subs, vais a flipar. Amigos. Espérate. vamos a poner música épica. Pero, ¿qué tipo de partidas son esas, tío? Ahora va, ahora va, churches. GG, chavales. Hermanos. Hermanos. Cracks. Máquinas, fieras, dromedarios. Hoy tenemos... Una partida legendaria, compañeros. Hoy tenemos la partida. Las partidas. Hoy, amigos, vamos a hacer un throwback. Hacia atrás. Y vamos a jugar a las partidas. Que jugábamos antes, creadas por el magnífico Nesus, antiguo. Hoy, hermanos, vamos a jugar un par de face-to-face face también. Pero, primero de todo, vamos a jugar un par de partidas con subs para ver si nos acordamos cómo iba esta mierda, la verdad. O sea, yo no me acuerdo mucho, pero bueno, vamos a intentarlo. A ver... Eh, espérate que no... Vale, primero de todo, crear... Partidas marcadas Perfecto Listas Mi no, crear Vale, mi Vale, añadir tu actividad Vale, ahí está, mira Era la bola de demolición Era la primera Ah, mira, ahí ya saca la una ¿vale? Muchísimas gracias por sacar esa super, brother La bola de demolición creo que me acuerdo La bola de demolición Era buenísima esa, bro Pescador de coches, no me acuerdo ni qué era esto, tío. King Kong, vamos a jugar. Y arrastre de panto, no sé lo que era. Vamos a jugar estas dos de momento solo, ¿vale? Va, venga. Con Suerte subs. Buah, pero estas son. Suerte que no lo tengo en el ordenador porque. Se me... ¡Te quedas roberta, Roberta! ¿Qué dices? <laughs> Estos eran misiones del escuadrón. No, bueno, más o menos eran, ¿no? Eh, aquí, yo voy a hacer la bola de demolición y luego jugaremos un face-to-face. -face. ¿Veis preparando algún face-to-face, -face, churches? Para luego. Eh, vale. Encontré el botón. Has encontrado, bro. Muchísimas gracias por la, por la pedazo de donación que están dando hoy, de verdad, Alan, ¿eh? Venga, va. Primero de todo, vamos a hacer cuatro ronditas. Aquí da igual quién gane. Esto no es una partida, ¿vale? O sea, en plan como, como tal. Pero vamos a coger y vamos a invitar primero a todos mis amigos y después. A toda la gente de la criu. ¿Vale? Pues invita a todos los de tu criu también, si quieres chuches. Vale. Vale, a ver. Eh... ¿Pero de cuánta gente es en la partida? De 30. ¿Cómo invito sí. a los de la criu? Yo creo que no puedo invitar a los de la criu, ¿eh? Sí, yo, yo podía. Bueno, los de la crew, uh, buscarme la crew y uniros a mí. A ver, no se puede. Sí, antes se podía, ¿no? Pero es que depende de la configuración de la partida, creo, ¿eh? Usted no joda. A ver, pon matchmaking abierto. No, es que se va a meter gente a random entonces. Espérate, voy a sacar de la partida y voy a invitarlos a la. Os voy a invitar a todos a la sala. Uniros a mi sala, ¿vale? Vale. Entonces ahí invito yo también, vale. Claro. Y, y os invito desde la sala, ¿sabes? Os he invitado, vale. ¿eh? Os estoy invitando a mi sala. ya así invito desde la sala directamente, ¿vale? Me ha portado bien, ¿eh? No seáis troles, ¿eh? Que os conozco ya, desgraciados. Que esto puede quedar muy guay, va. Voy a invitar de las crews. Ver miembros, a ver si hay gente conectada. Mira, aquí hay gente conectada. Ah, no. Bueno, uniros a mi partida, mirad, es muy fácil, solo tenéis que hacerla así y ya os unís, ¿vale? Uniros todos a mi partida. No sé si se pueden unir a esta partida, ¿no? Creo que no se puede unir a esta partida, creo, eh. Hello, so Espera, voy a hacer una nueva. <laughs> voy a hacer una nueva para que solo gente de la Crew se pueda unir. Y mis amigos, ¿vale? Vale, vale. No puedo aceptar porque está full la crew. Eh, sí lo sé lo sé, no lo sé, lo sí, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. te voy a crear una partida que se pueda unir solo gente de la crew y amigos, ¿vale? Si tienes algún amigo que yeah. se quiera unir o lo que sea, también se puede unir, ¿vale? A ver, primero de todo. Jugar online. Eh, sesión crew privada. Bueno, voy a poner por invitación, ¿no? Mejor. Bueno. Sesión crew privada, va. Venga, va. Va. ¿Hay bastante hueco o qué? Sí, hay 30 huecos 30, 30 personas, bro Literal, podemos meter a 30 personas ¿Vale? En esta partida Hermanos, si sale bien y lo hacéis bien Podemos meter a 30 personas ¿Vale? 30 podéis meteros, ¿vale? Puede ser muy guay, vale, ya está hecha la partida eh, Vale, amigos eh, Te he invitado, Churches Te he invitado, Kenflow Mmm a mí me, me sale desconectado, Rupert. bro. A mí no me sale bien. Y te he invitado a laxus. Vale, pero en invitaciones a jugar lazo Vale, a ver ahora. Que, que él me sale, sale desconectado en nexus. Ya, pero en invitación te tiene que llegar igual. Sí, sí. sí en el social club te tiene que fijar. A ver si puedo Estoy invitar ya. a los miembros. Eh, la sesión a la que intentas incorporarte tiene fijado un límite de crius. Pone. No jodas. Ahí te invito, ahí te invito, chuche. Sí, sí, pero creo que la sesión la has puesto para Crew, ¿no? Joder, macho, ¿y qué, ¿y qué tengo que poner entonces? Espera, vamos a volver a hacerla. Vamos a volver a hacerla, espérate. Ay, espera, que lo invito a Sturchev y a ver si se puede. Ah, eso te fuiste. Vamos a volver a hacerla. ¿Cómo lo tengo que poner entonces la, la partida? ¿Privada solo? ¿Ya está o qué? Sesión eh, privada y ya está, ¿no? Entonces, creo que sesión privada por, invi por invitación, ¿no? Vale, sesión privada normal, ¿no? Sí, a claro. ver, aquí podrás entrar en GTA Online Otros jugadores podrán incorporarse a la sesión Solo si tú los invitas Claro, tú te vas a A Krius, invitas a todos eh... Te vas online Vale. Krius. Vale, pues la pongo por invitación, va La pongo por invitación y ya está. Listo. Es que yo no sé muy bien cómo se invita a la peña, ¿eh? Aquí en verdad. O sea, sí, es medio raro, ¿eh? medio raro, ¿eh? Lo de invitarla aquí en el GTA. Siempre ha sido medio raro, ¿eh? Lo de invitar así. Vale, ya está. ¿Me ha invitado? Eh. Voy. Ah, creo que ahora puedo invitar a la gente de la Crew cuando van bueno, de agua. Lo vamos a hacer así y ya está. Nos quitamos de tonterías. Os he invitado, va. Sí. A ver si la puedo invitar a la gente de la criu. A ver, invitaciones. No, esto no es... Marcador, ¿qué es marcador? ¿Qué es esto, bro? Mis crius. Creo que ahora sí que se pueden unir, ¿no? A ver. No, es que me sale unirme a su partida, yo. No sé por pero qué. No hay, no hay una opción que sale invitar a miembros de criu, todos. Sí, pero... Tengo que entrar a la partida esta. Mm. A mí solo me sale unirse a partida, no me deja invitar. Ya, por eso, por eso, por eso. Eh, a ver, espérate. ¿Por qué no me deja invitar? ¿Os habéis unido no ya? Yo sí, sí, yo, yo sí, soy unido sí, sí, estoy yo, creo. ¡Ahora me deje invitar a los miembros de la criu! Ahora sí, ahora sí Vale, os he invitado a la partida Es que era porque la partida no estaba en, priva no estaba en privado, solo estaban amigos que, no, no, os no me pongáis el nick porque es que igualmente no os puedo agregar Porque es, que es una locura que me pongáis el nick Porque si me lo ponéis todos es una locura Voy a estar dos horas Estoy Venga, Chuches y Ruperto eh, Estoy, estoy, estoy ¿Os estoy. Estoy. ha llegado la unir. invitación? Me estoy uniendo ¿La gente se puede unir? Sí, ahora, ahora los invito, espérate. Tenéis que... Eh, Ruperto, te envío una invitación para que te unas a la partida directamente ya. A, a, ver. A, a, la partida. a una nueva. Rupert. No, no, eh, sí, ahí a una, Ahí está, ahí está. Esto ya se está uniendo. Ya le invito a la gente de la criba ahora. Ya ahora tú vas a poder invitar a la, a la otra gente. Avísame, Laxus, cuando te invite a la... Ah, de... ¿Ya estoy, no aquí con ustedes? No, no, eh, no. Tú, eh, Únete a la partida, únete a la partida. Desde de el móvil, móvil ahora. Voy. voy, 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 voy. Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, eh. ¿Ahora puedes invitar a ¿no? los de tu crew? Eh. No, a mi crew no, pero creo que tengo a algunos en, en amigos. Vale. ¿Estás uniendo la Axis o qué? No, a mí no me deja de mi de crew. Ahí, voy. Vale. He, pues, le he invitado a todos los jugadores de la crew ahora, a ver si se une. Sí, no, no hay muchos por eso, eh. Pero he puesto que pueden invitar a sus amigos. Así que, si queréis invitar a vuestros amigos, sí, lo podéis hacer, eh. Pero que se porten voy a bien al el, al pepo. Yo yo se unen, une. ya se unen. Eso están, mira, ahí vienen, ahí vienen, vienen chavales, ahí vienen. Madre mía, madre mía, madre mía. Inviten a sus amigos, diciendo no me tengo al pepo. ¿Qué? Podéis invitar a vuestros <laughs> bueno. amigos si queréis, eh, también. Voy a, voy a invitar a un tal Nexus H que es mi amigo. Yo es que no tenga ninguno, no me dejan invitar a nadie a mí no, 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 no un... invite, no invite a ese que ese es Strayhard. Ese problema. Vale, vale, vale. El Pepo está uniendo. Hola, muy buenas tardes. Mira cómo saludan, hola, arqueanos. Mira qué majos. Invitar a vuestros amigos si queréis, los que estáis aquí dentro. Trata de tirar a todo el mundo con el cargo Bob. Es que está guay, eso en verdad. Con eh. el claro, cargo, contra más Bob. seamos aquí, contra más seamos aquí, mejor, en verdad. ¿Sabes? LOL. Mira, mira el Pepo. ¿Están invitando a sus amigos? ¿No? <laughs> Uno es nivel sí. 505. El delfín feo. Mira, ese me cae bien, ese. <laughs> ese es hacker, seguro, ¿eh? Nada, no, no creo. Estoy enviando invitaciones a todo Kiski. Vale, somos 14. Somos 14. Claro, es que, ¿cómo hago para invitar a la, a la. Claro, es que es complicado esta mierda, tío. Armejo, voy a por ti. ¿Cómo lo hago? Para? Es, que, es que no os puedo agregar Porque si os tengo que agregar a todos es una locura esto, tío Si Tengo que agregar a todos es Muy loco agregar a todo el mundo Vale Estos están todos invitados, ¿no? Ah, oh, no, estos no A ver, voy a invitarlos así manualmente ¿Te deja seleccionarlo manualmente? ¿A los de la crew? Sí ¿No te deja a ti, Churches? No, a mí no Te tendría que dejar, ¿eh? Mira, ahí se está uniendo. está uniendo mucha gente, ¿eh? Invitada, no, de la crew no, pero... A ver si está uniendo un montón de gente, ¿eh? 16, vamos, ya. Va. 17. Vamos, chavales, vamos, 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 vamos. Uh, 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 De momento no se puede unir a la crew porque está llena, chicos. De momento no se puede porque está llena. Vale, chicos, importante que os portéis bien los que estáis aquí, por favor. Porque si no se va a liar parda. O sea, vamos a intentar jugar bien... Y vamos a intentar jugar de risas, porque puede quedar un vídeo guay, ¿sabes? Un directito guay puede quedar, ¿sabes? Somos 20 ahora. 20 de 30, faltan 10. 21. La gente está invitando a sus amigos, me imagino. Vacuno. <laughs> a ver cuántos son, mira. Son 23. Sí, jefe, nos portamos bien, dice. Sí, señor. Muy bien, muy bien, venga, ahí estamos, joder. Puede estar muy guay, ¿eh? Uh, uh, uh. Puede estar muy guay esta partida, eh. Venga, 23 personas tú aquí, ¿eh? Mira el que el cadrio es, es hacker, Nexus. Es 324. Pero que no, no tiene por qué ser hacker, eh. 324. Este juego tiene 20 años, la sub. ¿Ah, ah sí? Me imagino que es nivel, nivel 505 también, o sea. Más, eh, sería más hacker que el otro, ¿eh? Vale, si tenéis más amigos, podéis invitarlos, eh. Yo ya yo sé. Que hay mucha más gente que quiere entrar y, y seguro que llenamos la sala. El problema, amigos, es que no os puedo agregar a todos porque es que es una locura, amigos. Es una locura invitar a todo el mundo, chicos, de verdad. Es una locura. Soy el único sin crew. Soy el único. Triste sin vida. Crew. Triste vida. <laughs> Venga, 25, va. Somos 25 ya. Y ahora ya está, ¿no? ¿O qué? Sí, ¿no? Mira, así está bien, ¿no? <laughs> sí. sí, ni tan mal. Y te ríes. Nada, ¿de cuántos somos? <laughs> ¿Cuánto el próximo día intento hacer algo para que seamos más, va. Eh, pero es que hoy ha sido muy así rápido y no... Se me ha ocurrido al último momento, en verdad, ¿eh? Cuando estaba llegando ya aquí a casa. Y digo, ah, vamos a hacer esto, va. Pero, pero somos 26. Con 26 yo creo que está bien, con 26, ¿eh? Creo que 27, está... Ya. Está Naisa con 26, está Anaísa. Uy! Vale, portaos bien, eh, desgraciados, que yo no me fío una mierda de vosotros, eh. <laughs> Puede estar guay, eh. va los que lo van a ver bien, ¿sabes quién es? Los que van a estar ahí en el, en el Maze Bank. lo van a ver bien, eh. Yo voy, a, yo voy a tiraros con el. Yo voy a intentar tiraros con el cargo Bob y vosotros tenéis que esquivar la bola de demolición. Está iniciando la partida, ¿vale? Para es que como somos bastante gente, le cuesta un poquito, ¿vale? O sea, un poquito de paciencia solo. Dime. O sea, hay defensores, equipo 3 y cazadores eh, ¿Y esto cómo es? ¿Cómo, cómo, cómo? <laughs> ni idea Pero digo que a mí no me sale eso, eh Ahora sí, defensores, equipo 3 y cazadores Voy con Churche, yo, y con Nexus Sí eh, No sé cómo va, la verdad No tengo ni la más mínima idea, tío, eh Apuesten dinero, chicos Apostar dinero, vamos No tengo, tengo… Es que… Yo. Es que no tengo ni idea de cómo va esto, eh, la verdad no me acuerdo tu... cómo lo hice, la verdad. No me acuerdo, no tengo ni idea, eh. O sea, puede que eso salga muy mal. <laughs> Madre mía, eh. Vale, oh. eh, mierda, nos toca defender a nosotros. <laughs> What? What F. A ver, ¿cómo es esto? Sí, tenemos que defender. No nos matemos entre nosotros, oh. ¿vale? No nos matemos entre ¡Eso! nosotros. Mira lo que hay aquí, Nexu. ¡Para, para, para! ¡Mira, mira, mira! mira. ¡Ah, vale, Pero... sí! No, 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 no! ¡No! Se están matando entre ellos, bro. Espérate, espérate, Drew, déjame esto, bro. Nah, es que no se puede montar nada, porque. ¿Pero se están matando aquí o allí? Sí, no, se están matando a ah, todos. Ha caído grupo. No. Sí, pero es, es el problema del de por qué no se puede montar nada, porque. Hacer lo que les habla de la pizza. <laughs> ¿Pero yo a ti la su, te puedo matar? Ah, no, es desde mi equipo. Sí, sí, Deberían sí, sí, de sí. todos en el mismo equipo, ¿no? No, no, es que, es que es muy sencillo, es muy sencillo el juego. Ya me acuerdo cómo lo dice, ya me acuerdo. Es, es muy sencillo, es muy sencillo. Eh, simplemente. Lo único que tenéis que hacer. Bueno, ahora ya mataros ya, porque eh, saltar o algo, no sé, saltar por el acantilado o algo, no sé. Lo único que hay que hacer es lo siguiente: uno, coge el jetpack, ¿vale? Se va al otro lado, y lo que tiene que hacer básicamente es eh, coger el, el cargobo y tirar a los demás, básicamente, ¿vale? ¡Hostia! Mataos o algo, mataos o algo, para empezar otro hay granadas, Quedamos... Ah, me puedes matar este. A ver, espérate. Ya está, he ganado. ¿eh? Y ganado. Es... es que no han salido en el otro lado, ¿eh? De la... Que no... no... Chur, chur, escúchame, escúchame. La partida va tal cual, mira, escúchame. Porque lo he explicado ya. Literal, no va a salir nadie en el otro lado, ¿vale? Son tres equipos, ¿vale? Mm -hmm. Los tres salen en el mismo sitio. Lo único que tienen que hacer el equipo es no coger el jetpack y no disparar al helicóptero. Porque si no, vais a matar a vuestros compañeros, ¿vale? Entonces, tenéis que estaros quietos, yo cojo el jetpack, me voy al otro lado, cojo el helicóptero y empieza la partida ahí, ¿vale? Vale. Es que lo hice hace mucho y no, no me acordaba cómo iba, pero ahora lo hacemos bien ahora. Vale, vale, vale. Aunque sea menos una, la hacemos bien, va. Vamos, chavales, vamos a no matarnos entre nosotros, por favor, ¿vale? Vamos a ser serio, o sean en serio. Sé ser serio, chavales, en ser serio, al menos al principio. No os matéis entre vosotros porque entonces perdéis. Aquí da igual quién quede primero en el marcador. La cosa es que yo no os mate a todos, ¿sabes? Claro. Esa es la cosa. Ya me he acordado cómo la hice. ya me he acordado. Cómo la hice. Ya entendí cómo va. Vale, vale. Pues no os matéis ahora, ¿eh? Venga, va. Ahora yo pillo el jetpack. No pilléis el jetpack. Dejadmelo pillar a mí. Vale. Ahí está, lo pillo. Vale, y nosotros aquí qué tenemos que hacer? Simplemente tenéis que esquivar al, al cargobob, simplemente. No disparéis tampoco porque disparando os podéis cargar a, a alguien. Vale. Vale, sin disparar, eh, chicos. Vale. Vale, ahora yo Solo pillo el cargobob, ¿vale? Ya verá, ya verá. Ahora empieza la partida. Uh, uh, uh. Yo pillo el cargobob, saco el gancho. Así. Y elijo el arma que quiero utilizar para mataros, ¿vale? Entonces, por ejemplo... Eh, un arma, para empezar voy a pillar un armita así. Chill. Voy a pillar un taxi, por ejemplo, ¿vale? A ver, a ver, a ver. A ver. A ver si lo engancho, coño, que soy imbécil lo que pasa, tío. Ahora. Ah, desactivaron esa opción, creo. Ah, no. Mira. Entonces, tengo que pasar... Mira, así. Y cargarme la gente está? con el taxi. Entonces, súper difícil, Equivar. <laughs> ¡A ¡¿Qué Joder. es eso?! <laughs> ¡A <la> verga! <laughs> hostia! ¡Corre, hostia, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mira la gente como la esquiva, eh! ¡Los cabrones! Sí. Hay gente que se cae al suelo, eh. Hay piña que se cae del suelo, eh. ¡Lol! ¡Let's go, amigos! ¡No disparéis, no disparéis! No ¡Va, pringao! ¡Uy! Casi le doy a uno, eh. Casi. Sí. Vale, vamos a cambiar de arma, va. Ahora puedo pillar, por ejemplo, joder, cómo dispara la mierda esa. Puedo pillar, por ejemplo, mira. ¿Te hacen daño? No, no. Por eso he dicho que no, no hace falta, no disparéis porque os vais a matar entre vosotros, en verdad. ¿Y eh, hay un tío aquí vestido casi igual que yo? Mira, 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 eso mira, mira, es este, mira, este, mira, este, mira. Esto. Atención, amigos. <laughs> No, ¡Toma! ¡A Ruperto! ¡Le daba a Ruperto! ¡Hijo no, ¡Y a mí me tiraste, bro! ¡La verga! ¡Me he pringado. ¡Ay! ¿Ves cómo mola? ¿Quiénes quedamos aquí? ¿La suyo? Yo, yo. Buah, vengan la eso. La La tienes jodida, güey. Nah, ahora pido al y el pago a todos. Ay, ¿dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¡Uy! Nada, nada, nada. Malísimo, malísimo, chicos. Voy a pillar la limusina, os vais a cagar. No, <laughs> bueno, voy a hostia, pillar la sí. bola. Voy a pillar la bola, va, voy a pillar la bola. Ah, que la bola se puede pillar. La bola esa se puede Uf, pillar, la bola ya. esta. No la, no, verga. Venga, pringao. Ahí vamos, amigos. La bolita, bolita, bolita. Let's go. Uy. Nada, nada <risa> <risa> Se tiene que ver guapo ¿eh? desde ahí abajo en verdad Sí, 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 se sí, ve sí, guapo. Sí, sí, se ve muy chulo Venga, venga ¡Hostia! A la verga jefe <laughs> <laughs> Uh Trickshot no de la baja a nadie No he matado a nadie, eh No Bueno, nos vas a cagar, ya sí, vengo sí. con el armamento fuerte no, ahora No, no, ¿Qué es el armamento fuerte? Ahora Ahí está, verga. Oh, Dios, la limusina. Tú. A ver cómo esquiváis esto, imbéciles. Un... ¡Eh, han pone un coche aquí! No. Venga, ¡Churche! ¡Ah! no me lo puedo creer, Qué me rata, has comido, rata, rata. Eh, quién se ha subido a la limusina! ¡Me Qué cago rata. en la madre que lo parió! Uy. Valió verga sí, sí, sí. Está Qué cayendo gracia. la peña como moscas eh Dios ay, ay. Uy lazo que te mata ay. Dios ¿La coméis, coche? ¿La coméis en la limusina? ¿Qué pues ¡Hostia, me caigo, que me ¿Eh? caigo, que me caigo! ¡Ay, que me caigo, no. que me caigo! ¡Hostia! ¡Me caigo no. un montón de peña con la hélice! No, no. ¡Qué rata! <laughs> eh, Me ha cargado un montón que... de peña con la hélice, tú, ¿qué cojones? Matado de un golpe. Uh, mira el pepo, sigue el pepo en pie, el cabrón, eh. Quedan poquitos ya, eh, por eso. Los supervivientes. El juego de calamar. Sí. Ten cuidado, eh. <laughs> Tú ya inventaste una prueba del juego de calamar. Entonces. Ya inventé, sí. Ya había... Antes de que saliese el juego de calamar ya tenía una prueba hecha. hoy ¡Ay! ¡Oh! ¡He tirado uno al final! Uf. ¡Dios! Ese tirado, tirado. Tiran tres, eh. Pepo. Ah, no, cuatro, cuatro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, matar a Alejandro este. Eh... <laughs> uh... ¿Qué te ha pasado? Que no sé, no sé qué me ha pasado. Como que me ha sacado algo, no sé qué ha pasado. Eh, matar al Alejandro este, que es el único que queda. Eh, ah, pero estás muerto. No, no sé qué me ha pasado, más como se ha sacado, no sé por qué. O sea, que me ha acabado el tiempo algo así, no sé qué ha pasado. Matar al Alejandro eh, este, eh, matarlo, matarse, matarlo. matarse, matarse. Matar al Alejandro este, que queda. Ya está, no, no. no. Ahora… Bueno. Está guay la partida, vale. Ahora vamos a jugar la del, la del, la del, la del King Kong de verdad. Vale, vamos a jugar. ¡Esta es! Esta partida consiste. Escúchenme bien, amigos. Escúchenme bien, porque esta puede ser muy guay. Vale, Buela de demolición uno de dos. ¿Cómo? ¡Ah! Nos queda una más. Hay mega rampa, dice uno, no, no. Desaparecí, dice uno. Ya, ya, yo, yo también no sé por qué. Eh, la siguiente que viene de esta es la del King Kong, que tenéis que pillar todos los aviones. Y hay un tanque que está encima de la. Del Maze Bank. Y tenéis que intentar todos matarlo. Hay que encima. Bueno, yo os voy a estar encima del Maze Bank, claro. Con alguien más, con el Chutes, por ejemplo, que somos los dos que estamos así. Y, mm. y nos tendréis que intentar matar, ¿vale? entonces estoy más, diciendo eh? que la pantalla está cortada? La sí, un poquito. Sí, un poquito está. Tú y yo, el Chutes, el tanque. Matando aviones. Sí. Y nos tienen uh. que matar, ¿vale? ¿Sabes cuál sería mi honor matar al, al avión de Laxus? Pero eso es muy fácil, tío. Igual me mato, igual me mato solo. No sí, lo más probable es que se mate solo. Lo más probable. O sea, es que, es que... Pero la de King Kong sí que puede estar muy guapa con tanta gente. ¿eh? Así, tú imagínate 30 aviones volando hacia el tanque, tío. Eso puede ser muy loco, ¿eh? Pero sale el mono y todo. Que no, el mono es. Sí, Hombre, ¿sí azul? Está... No, tío, ya sabía que. Es que. No se puede hablar serio con pues, este señor, ¿eh? O sea, es. ¿eh? No, Ey, ¿por qué? Tonto que eres, likes, bro. King Kong es oscuro, no blanco, eh. ¿Eh? King Kong es oscuro, no blanco. Bueno, pero nosotros tenemos el King Kong blanco. <risa> 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 Idiota. Mira, que ya está cargando esto, va. Esto sí que tarda, ¿no? Esto. No te de no te, abuleis, de gracia, no te la pantalla que tarda más en cargar leche. Ahora, ahora está es cargando. El... Zanahoria. ¿Es, serio? No, es que, claro, es mucha gente, mucha gente. Y tanta gente, cargar tanta gente es muy loco, tío, es muy loco. ¿Alguien quiere, ah, ser, ¿alguien quiere ser el de este ahora o qué? Yo iría, pero no sé manejar el jetpack. ¿Tú, <laughs> ¿Tú sabes manejarlo, churches? Eh, sí, sí. Tú me dices a mí cuál es el botón del mando para des desplegar el, la cuerda y. ¡Eh, tú ah, bájate! Es, es al, a la de la derecha, al clic derecho. anda, me han matado. Joder, bro, tío. Joder, Voy yo, Nexus, tranca, a ver. Laxus, la tú no para. sabes llevar. Laxu, sube tú, va. Yo confío en la su tío. Laxus. ¿Qué? Oh. Ey, tranqui. La sube, Laxus, para tira para adelante. Tranquilo, que Estoy yendo, Nexus, Nexus, estoy yendo. No me Laxu, no, yo, sabes, no sabes llevarlo. Dame que la ya tío, ahí voy tío. yo. Baja? Te ¿Cómo, te se, baja? ¿Cómo se baja? Al, 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 al triángulo. Ay. Ay. A la F, oe. A ver. Ay, ay, Dios mío, ay, Dios mío. La sub baja fe? para abajo. La, ¿A, la, a la qué, F F ¿Qué? A, la a, la F. F. a la F. Ah. <laughs> no me jodas. <laughs> no… Mira el no. Jetpack donde va, mira, mira el Jetpack no, tú. Mira el Jetpack. <laughs> ¿Me ha <laughs> en serio? ¿Alguien.? ¿Alguien ¿Alguien puede.? Puedes paunear un cargo, Bob. Aquí, <laughs> oh, oh, qué dolor de barriga, tío. Mira o mi muerto. O sea, espérate, te acabas de quedar sin jetpack solo por la broma de decir que le da la F. Oh, sí. sí. <laughs> okay. Y así es lo mejor del mundo, en verdad, ¿eh? Okay. <laughs> okay le que eso. En serio, en serio. <laughs> Qué tonto que eres, Laxus, bro, tío. Ese yo, tío, no sé manejar. Yo me confío en vosotros, tío, no mamen. Espérate, que me van a spawnar un cargo para qué, espérate. Top 10 ¿Un cargo de que una? No ¿Me, ¿Me pueden navegar? revivir? Top 1 en la yo creo que no. <laughs> Soy el único muerto ahí, tío, qué asco. El chucho sabe ha ¿no, tío. Todo reventado <laughs> <he> aquí. <laughs> <laughs> Laxus la se mamó, dicen. ¿Esto es un cargobop? Primo. Eh... Yo creo que no sabes que es un cargobop. No, pero bueno, me sirve, me sirve, me sirve. No te unos cuantos ya. Creo que me sirve. Hombre, si sí sirve. Vamos a utilizar este avión en vez de un cargo ¿Qué os parece, amigos? Venga. ¿Eh? Va, venga. No puede. ¿Usted qué tiene.? Es que no puedo. Ya verás que sí. Ah, sí puede. Vale, vale, vale. Mira, mira, mira cómo se sí puedo. Mira, mira. No, ¡Ah! <laughs> Hola oh, verga, hola <laughs> verga, Alex. ¿Ves como si que puedo? ¿Ves? O sea, ¡Mira, míralo, mira, 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 mira que pequeño es. es. <risa> 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 Hostia, tú como un pelo, tú, eh. <laughs> Pone uno y que top 10 piloto con lo que no quiere navegar. Top 1, Laxus. <laughs> no! ¡Pum! ¡No! Es que ¿cómo se reviento, eh? ¡Qué pringao, tío! Yo lo no esquivaría, tío. ¡Ay, pero ese avión es inmortal! No, no, se me ha roto un poquito. Es que esta vez lo he hecho un poquito mal. Lo he hecho demasiado bajo esta vez. Tío, bien, ¡Toma! Uh. Te quedan cuatro. ¡Uf! Se me está rompiendo, bro. Ya no me gira. <laughs> no, bro, no, no, se me ha roto, bro <laughs> Vale, amigos, esto se puede solucionar Esto F. ¿Cómo? Espérate Planeando Si este. pilla la energía del aire? ¿Qué estás haciendo? Inventando alguna mamada de eso Uf Increíble Mierda Estén el aterrizaje. Repáradmelo, chavales, repáradmelo. Ahí, tiene? repáramelo, repáramelo. Sácame otro, sácame otro, no sé. Sácame algo más grande, algo más grande. Sácame un Boeing 747. <risa> <risa> un Boeing, un Boeing 747. ¡Hostia, míralo! ¡Hala, hala, hala, Este, 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 pero bien sacado. Este, pero bien sacado este. Sácame uno de estos, pero bien. Espere, pero sin romperse. No lo, puede, no lo puedes despegar ahí. Le, le lo despego, yo lo despego, yo Un Boeing 747 venga. Un Boeing 747, sácame Hay uno Creo un... no puede, ¿Eh? ¿Eh? Lo va... Creo que va, explotado, va a explotar Uy, este, 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 perfecto, perfecto, está guapo Hostia Este no lo he manejado nunca, pero Yo no le puedo Llevar, usted ¿pero qué coño tiene aquí arriba? ¡Uy, lo ¿qué dices? Uy, qué guapo, ¿no? ¿Qué es esto, tú, tío? Ah, se tienen cabrino Si lo quieres modo helicóptero, ¿no? Pero si... ¿Pero qué mierda es esto, bro? Ahora actívalo. ¿Cómo? F <laughs> No, en plan, para desplegar eso es el triángulo en el mando Ay, eh, Chulche, macho No, es el... El Yoshi que... Ahora, 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 ahora pero no se dos, mueve, ¿no? ¿no? se mueven, ¿no? <laughs> ¿No? ¿No se mueven las hélices, tío. Venga, eh, voy a. Uy. Uy. ¡Uy! No se mueven, ¿no? Las hélices. Eh, no. Como que están quietas. No, es... Dale, dale, dale ahí donde dale. ¡Oh, Joder. ¡Me cargaba el hacker! <laughs> <Gana> people, <tío. risa> al mismo que te creó el avión. <laughs> el mismo que me dio el avión ha muerto. <laughs> Joder. Hostia, tío, es reventada, eh. Es un bug, dice, no, nah, bueno, bueno. Pero está guay, eh, tío. En verdad mola, eh. Está súper guapo, tío. O sea, pues menos ¿Ah, mal que estamos chavales este, eh, que si no, estamos ahí como tontos, eh, tío. <laughs> GG Pepo. A ver qué viene. ¿Nesu? ¿Qué? Espérame para la siguiente. Pero, sí, Zeus, eh, es que de verdad, eh, tarda siempre un montón. Unirte, no, venga. Estoy aquí a que me llegue la invitación. Pero únete. Invítame, Rupert. Te puedes unir. Pero te eh? puedes unir. Voy. Fíjate si te puedes unir a mí, Zeus. Voy. Hostia, tú, qué guapo, ¿eh? En verdad. Guau. Va, sí, va. ahora no te vamos te a. a... Eh, ahora se juega la siguiente. Espérate, es que no sé cómo va no, esto ahora. Es que has puesto el mejor de cuatro rondas, o sea, que si gane cuatro… No, es el mejor de dos rondas. Ah, ¿de dos has puesto? Sí. Ahora déjame, déjame, voy a, voy a hacer yo otra vez del de este. Así la gano yo y ya está, ya. Ah, es sí. verdad, el mejor de cuatro rondas. O sea, no sé qué te he tocado, tío, pero… Voy a hacer yo de bola de demolición otra vez. Tranquilito, eh, tranquilito. matadlo, de matadlo. Sí, si, le, si le digo que me saque. Bro, ¿y si le digo que me saque un, un 747 ahí en el aeropuerto, tío? Me voy Díselo. A ver ¿Matarnos a todos? Díselo, que... quiero ver cómo se ve la. Dale, Alan, la, brother. Un solo tiro a todos. Con bro, 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 bro. <laughs> Dile que me saque un, un, un titano o algo así, o un 747 o algo tocho ahí en el aeropuerto. Hacker, ve al aeropuerto y sácale un titano. ¿Un titano o no? ¿Un titano? Digo un titano? Saurio. Un avión grande, toto, un, algo tocho, sácale. Ah, el fuera, fuera de los límites me ha puesto, espérate, no puedo. Ah, no, 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 no. Mm, me pone no fuera decirte. de los límites. Un titán, un titán sí que lo puedo, lo puedo despegar aquí, un titán. Uf. Un titán sí, ¿no? Ahí se lo dije, a ver. Yo creo que un titán ¿Y? sí que lo puedo despegar, ¿eh? Por aquí. Y el otro imbécil ahí ven el chat y que agarranlo con la mano. ¿Dónde lo podría despegar un titán, tío? La colaron. En esta, en esta de aquí, ¿no? Aquí yo creo que aquí lo puedo despegar, hostia. En las que estás, pero está como llena de cosas. Igual, tendrías no, que tirar un par de... Yo creo que aquí lo despego, aquí, ¿eh, el titán. Atrás en el suelo, ¿no? Sí. Dale, dale. Yo creo que aquí lo despego, el titán. ¿Un titán aquí? A ver, si lo saca bien... Si lo saca bien, creo que aquí lo puedo despegar, ¿eh? Un titán. La piña se mata a ella sola, eh, tío Yo creo que un titán nos mata a todos, eh, del tirón, eh No necesito más ah, Me acabo de dar cuenta de que Lazu se ha pintado el pelo como su personaje GTA <laughs> Bueno, lo ha intentado Y la barba blanca Por eso Era un deseo que tenías, Lazu No deja no sé. Y, y um, un avión cualquiera Uy, va He puesto mayúscula. Joder, pero si aquí arriba ya na, na, quedan como. ¿Pero qué le pasa a estos imbéciles? ¿Por qué, <laughs> ¿Por qué se están tirando y se matan sí, solo? Imbécila. Son imbéciles. Sí, vale. ¿Cuántos quedan ya? Joder, un buen pare, un buen pare. No, no le deja sacar ahora. Vaya, no, no pasa ah. nada, va. Pues nada, pues sigo. Pillo el, el de este. ¿Y si nos ponemos todos juntos? Ah, mira, este, este, este. Tiene uno, tiene uno, tiene uno, mira. Uy, ¿y este avión? What? Está como pintado raro, ¿no? Buah, bueno, con esto os voy a reventar a todos, pero de una, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? A ver. ¿Qué nos tienes preparado? Con esto os voy a reventar un... de una, eh, bro. ¡No! ¡No, amigos! ¡Juhuu! -huh! Adiós, ¿Por ¿Por qué? qué ¿qué pasa? No? Nada, joder, se ha puesto. ¿Te has matado, Laxus? Sí, sí. Se ha puesto medio, sí. tío, este. Es que nos, no paran. ¿Quién te ha matado? La? ¡Uy! ¡Uy! ¡Holo, lo, lo, Se hizo rápido, eh. Nos, nos peinó. Es que pasa muy rápido este. ¡Uf! ¿No he tirado a nadie? No. Está pasando muy arriba. Sí, muy arriba. A ver, eh. Es que me da miedo porque va muy rápido y como me dé con un golpecito o lo que sea, este se mata, este avión. Uy. Tío, ¿no le he dado? ¿En serio? No, es no. que pasa muy arriba. No estás dando, eh, malísimo. Ahora sí. Uy, ahora, sí. ahora, ahora, ahora. A mí me tiró, mae! A mí me tiró. Por hablar, Black and Flow. Eh, Nada, es me que este. Uf, ¡A la adiós! Como a 7, amigo, como a 7, y te llevaste un nivel. Ay, no. Uah, se me, me va, está rompiendo un, un culatazo, ¡Dios! ¡Dios, chaval! ¡Qué gilipollas! Me sale por nada. Tu avión se está explotando, Nexus Explótate en el, en el diome ahí, en el todo el medio, así, ¡bum! Y mátalos a todos. <laughs> ¡Toma! Hola, <laughs> <laughs> qué heavy, eh, tío. Qué guay esto, bueno. esto me gusta, eh. Te llevaste, te llevaste como a tres ahí al final. ¡Ah, Ruperto lo mataste! <laughs> Otra vez. Mátalos, mataros ahora, ahora sí, ahora sí os tenéis que matar. Ya está, Lila. Es Ando, que mola un montón, si eh, tío. Al igual no mola. Sí, 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 sí mola. ¿Y esto lo, lo... En plan, esto es de 2015 o qué? Esto es del 2000, sí, 2015 o así será ¿eh? esta partida, tío. Uh. O sea, es que está guapísimo porque de repente ves ahí un montón de peña a volar, ¿sabes, tío? Está bueno este modo, dice. <laughs> no, pero en serio, no se sé, demora un montón porque es como súper diferente a todo al final, ¿sabes? No te preocupes porque la pierdo la ronda, ¿sabes? Literal la pierdo. Pues que soy del grupo de los defensores. Ya, me he agarrado aquí un montón, pero... ¿Quieres tirar tú ahora, Churches? O podemos venga. tirar los dos a la vez, los dos a la vez si quieres, tiramos. No, porque como, como voy para allá. Te hacen TP, ¿no? no tiramos. Sé. ¡Uh! ¿Tiramos varios ahora con el cargobop o qué? Si me puede hacer, te uh, bro, bro! sí, sí, sí. Tiramos varios ahora. Tú te pones ahí conmigo con el TP, con un cargobop, y tiramos los dos, ¿sabes? Vale, venga. Uf. Puede ser heavy eso, ¿eh? A, a mí me gustaría, pero solo para inmolarme así. Un solo estrellón. Un solo estrellón. No te estrelles tanto tú, ¿eh, Láxito? ¿No es que yo no puedo tú? hacer esa vaina de estar dando muchas vueltas repetidas y darme ese lujo porque no, no puedo. Ya, ya. A ver, es que es, es, que es complicado llevar el helicóptero este, ¿eh? es complicado. Eh, eh, es que igual yo creo que ni llegaría a la soltera de... Es complicado porque tienes que pasar muy rasito. Si pasas, si te das un golpe, ya se te empieza a romper. Tienes que ir a cambiarlo, tal, no sé qué. D dile al hacker este que te haga TP. Que vaya ahí y te haga TP. Yo, yo ahora me hago TP. O sea, yo ahora voy para allá, ¿vale? Yo ahora voy para allí. Me subo yo aquí. He ¿Qué hago? Y ahora que se haga TP el hacker, ¿vale? A mí. Hostia. ¿Sí? Que se haga TP el hacker a mí y que os haga TP a vosotros. Pero todavía no, ¿eh? Vale. En 3, 2, 1, que se lo haga aquí el TPL y que os haga tp a vos. No sé si os podrá hacer TPL, en verdad. Tp. Vale. Si no, no pasa nada. Os cojo con el helicóptero y ya está. Si no, ¿sabes? Claro, también. Ah, con el, con, ah, nos montamos en el coche, ¿no? Claro, claro. Lo, lo voy a recoger ahora. No puedo hacer TPL, vale. No pasa nada, no pasa nada. Eh, vale. Voy y os subís vosotros ahora en el helicóptero, vale. Ah, perfecto. Ah, Venga, pues, ¿sí va? Qué? tenemos que ser nosotros porque somos de tu equipo. Claro, subiros Subiros, chavales, rápido. No, a cuatro no. minutitos, ¡Ey! ¡Ey! la verga! ¡Ahí estamos ya! <laughs> Quiero matar a todos, tío. Dale cuenta. Es alguien. Para ¿Eh? pillar cosas. ¿Eh? El control del gancho en el mando. Es que eh, no me Eh, clic derecho. Eh, o sea, el de, de dirigir derecho, vamos. No, Laxus eres tonto, bro. Lax, no había eh. que tirarse. No. Bajaros, bajaros, bajaros. Vale Pero tú lo haces con el mando? Al botón derecho, sí. sí, al botón derecho Yo lo hago al botón <laughs> derecho Venga vamos chavales, vamos No <laughs> mames, dices, al. Me voy a matar sin haber despegado el helicóptero ulo, de ulo, ulo. Me, me, ha, me ha explotado ahí Uf… Se viene El gancho como saca Hola, 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 mira cuántos helicópteros somos Hala, <laughs> hala, hola Let's go amigo ¡Woo! No, no, que yo tenía la plataforma a la G en flow pillar un coche pillar sí. un coche pero quítate cómo Hombre, se mire. pone las llantas a, a la, la G a ah, las llantas no, no. Hostia, Buah, mierda. pillar coche es mejor pillar, pillar directamente la limusina espérate. espérate 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 que voy a pillar yo la limusina déjame a mí quién es este que está aquí a mi izquierda creo que es el Pepo Vale, ya está, la tengo, la tengo, la tengo. Venga, vamos. Ahí a reventarlos, a reventarlos, a reventarlos. Los vamos a matar entre nosotros, tío. Dios. Se cuesta, eh, cuesta en verdad, ¿eh? Mira el pepo, mira el hiciste? pepo tú con el coche. <laughs> que son como hormiguitas, ¿cómo se apartan eh, los tíos? Déjame, por favor. Dios, mira, mire, he pillado vamos. unos cuantos, eh. Ah, no los he tirado, tío. Voy para allá, chicos. Quita, 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 quita. Va, chavales, que tenemos que ganar, macho. ¿Qué, es que esta gente no se aclara. Chavales, ¿qué hacéis con el helicóptero? Que vamos a perder, vamos. Yo le no doy a la. ¿Qué lo ¡Oye, mira al Pepo, tú! ¡Mira al Pepo, tú! <laughs> ¿Qué es eso y yo? Uy, más, más herreo, más ¡Toma! Ahí está, amigo. Era mi objetivo, número uno, Zeus, Casanova. Yo sigo sin poder agarrar un coche. <laughs> Joder, flow, qué que inútil eres, Toma. desgraciado. Yo le doy a la G hey", no sale nada, eh. Estoy reventando, tío. Sale un gancho. No. No. Toma. A ver si le, le da. Springavetes. Esto Toma. te Va directamente con la barriga del helicóptero, el cabrón, ¿sabes? <laughs> ¡Hostia, mira eso! tu está... madre mía! Es que... <laughs> <laughs> ¡Ay no! ¡Mierda! Me queda la limusina ahí. Vuelve a pillar, no te preocupes. Yo me pongo aquí a campear. Hostia. ¡Uy! ¿Cómo giran los cabrones, eh? Vale, Se eso me piro. Se mueven rápido, eh. Bro, es difícil, eh, el helicóptero. Ya, ya. Venga, Roberto, para abajo. ¡No! <laughs> Parece que no, pero cuesta, ¿eh? Hostia. Vale, voy para allá. Chavales, se nos acaba el tiempo. Ir directamente con la, con la barriga. Con la barriga ahí, directamente, sí, sí, con chavales. La barriga. Con la barriga. Ahí, ahí. ¡Ay, reventarlos, no! reventarlos. ¡Foda! Reventarlos con la barriga, con lo que sea. La voy, ¿eh? Hay que reventarlos, hay que reventarlos. Ahí, 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 ahí. Meterle, meterle, meterle. Hay uno en el piso. No. ¡Hay que matarlos! ¡Hay que matarlos! ¡Chavales, que no mueren! ¡Por Dios! ¡Dios! <laughs> Ahora sí, ¿no? ¡Falta uno! ¡Quién falta! Ah, el hacker está abajo. No hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado. Bien. ¡Uy! ¡Qué patota! ¡Let's go, amigos! 31.000 pavos tú, tío, joder, eh si ponen a estos de portada, va, hombre, va. Vamos, vamos. <laughs> Está súper guapa esta carrera, bro. Vamos a jugar ahora lo de, lo de King Kong, ahora, ¿vale? Ahora nos ponemos dos tanques encima del Maze Bank y los demás tienen que venir con los, con los aviones a intentar matarnos, ¿vale? <laughs> va, venga. ¿Qué, qué, esta ¿qué va a estar si... muy épica, esta, ¿eh? ¿Qué pasa si explotamos? Pues nada, bueno, volvéis a otra vez ¿no a eres? coger otro avión. Ah, <risa> sí. GG, <laughs> chavales, habéis dado la partida del Nexus, dice <laughs> <risa> <risa> ¡Qué mongo! Ahora esta sí que es la del King Kong, esta. Esta puede estar chula, esta, ¿eh? Buah. Esta puede estar muy épica, eh os lo digo ahora. eh. Esta siguiente puede estar súper épica, de hecho. ¡Uy, mira cuántos somos, eh, tú! ¡Fuf! ¿Quién va primerito? ¿quema primerito? Shh. Usted va primero por un punto. Y además que esto ya ha dicho que no se vale la puntuación. Ya mata más que tú, de hecho, en eh. Este, en este vale la puntuación. Mira, 30 puntitos. Sí, pero ya está puntuando. Te... Quiero continuar, idiotas. No, 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 quiero, quiero, quiero quiero ver. ¿Cómo es? No, cómo es continuar, tío? Valente, Sí, todos los aviones ordenados ahora, eh. Ahora todos los aviones ordenados para salir y todo eso, ¿vale? El chuste y yo vamos a ser los únicos que... Tipo normal, por equipos... No, normal. Límite de tiempo Vamos a poner 30 minutos el límite de tiempo, ¿vale? Alejandro eh. Banealo ¿Eh? Alejandro sí. Banealo que dice que es al fin ser primero, cuando casi siempre quedó primero, tío. <laughs> Venga, va. Votar por la pulsas. adiós. Vale, no me acuerdo cómo iba esta mierda, ¿vale? Pero creo que tenemos que... Creo que nos podemos hacer daño, tú y yo, chucha, así que es importante que no nos disparemos a nosotros todos, ¿vale? Nada, los, eh. los chavales, los, los demás chavales tenéis que, venir, tenéis que ir. Me ruperto O sea, cero victorias, cero derrotas, tú, este pavo. Mane, se viene. Tenéis que pillar eh, un avión cada uno, ¿vale? Un titán cada uno. Y nosotros lo que haremos, básicamente, es pillar un helicóptero que hay allí, ¿vale? Entonces nos montamos en el helicóptero y llegamos al sitio, ya está, no hay más. ¿Los aviones disparan algo? No no disparan los aviones. Ah, vale, puro choque, vale, vale. Puro choque, puro vale. choque, sí, sí. Vale. Vale. Cada uno que pille su, su avión, pero todavía os no hagáis, eh. No os hagáis todavía, ¿eh? Yo vale. voy a esperar que vuele un montón de gente, porque si no más vale verga todos, si intenta volar Es que tú y yo en el helicóptero, ¿no? vale. es que creo que solo hay un tanque en verdad, ¿eh? Ahora que lo pienso. O sea, y ahora que lo pienso, solo hay un helicóptero en eso. Claro, por eso. No, no, solo, solo hay un tanque, solo hay un tanque. Suche, un avión. No, porque me vas a tirar, idiota, me vas a tirar. <laughs> Chaval, tío, de verdad, eh. Pilla un avión. Ya sabía que te iba a tirar, tío, pero tenía satisfacción de ver eso. Vale. Se supone que hay un tanque ahí arriba, ¿vale? Se supone. Creo, porque antes no me ha dejado ir, eh. Igual lo han cambiado igual eso, ¿eh? ¿Este quién es? Yo soy, soy. no te iba a matar si no eras tú, eh. <risa> <risa> Espero que no lo hayan cambiado, ¿lo han cambiado o no? Eso voy para allá. A ver. Vale, de momento no me sale lo del límite de de rango. Creo que sí que... Joder, qué mal va el helicóptero en este. Eh, tú chulches... No, no te vas a poder hacer... No. Hay dos tanques, no. pero Pero tiro uno paracaída? ahora y ya está, no pasa nada, ¿Eh? ¿Hay paracaídas? Es que es lo que estaba mirando, pero no lo sé... Mira, aquí están los tanques puestos, ¿vale? Entonces, ahora ellos tienen que venir para aquí e intentar tirarme. Vale. Tenemos que intentar tirarlo en el Mayfan, chavales. Vamos para allá. Espera, todavía no, todavía no, todavía no. Ah, no, todavía no. Todavía no, espérate, Churche, espérate. ¿Estás montadito en el tanque? No, no estoy montado todavía en el tanque. <laughs> Pesado. Vale. Eso. No, todavía no, Churche, todavía no. Ay, de verdad, ¿quién es este imbécil, tío? Avisa y salimos, ¿eh? El imbécil del chuche. Todavía no, chuche, que tiene que ser épico, va, no seas tonto. Espérate, eh. Estoy tirando, vez, ¿no? estoy tirando el otro tanque para que sea más fácil si venís a tirarme. Espérate. Vale. Vale. Cuando queráis, chavales. Venga. Yo estoy vale. rápido ya, chavales. Ay, Dios. Yo voy como primero. El maze bank es, ¿verdad? Arriba del todo del Maze Bank, ¿vale? Vale. Buah, esto es locura, eh. ¿Hay muchos aviones o qué? Más o Demasiados. Menos, sí. Sí, 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 sí. Sí. Van para allá, van para allá. ¿Te imaginas que me tiraría ya el primero? Pero voy el camino. Es una flota enorme de aviones. Mira, Nesu, dale zoom. Yo te ¡Hostia! Voy a ya. ¡Dios! ¡Estoy empezando a ver aviones ahí ya! ¡Hola, hola! ¡No paran de venir! ¿Qué dices, bro? Voy, voy llegando, eh. Voy para allá, eh. Música épica, amigos. Nesu, lo siento. <laughs> ¡No! ¡Me mataste! ¡No, no, no, ¡No! ¡Te hemos volcado! ¡Me sí, habéis tirado, no me habéis tirado! No ¡Me habéis tirado! No ¡Dios! Solo tengo ¡Uh! no, 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 no! no. Oh, ¡Vamos! ¡Dios! Uff, Uf, lo cerca que te pasé. Le voy a, le voy a dar, voy a dar. ¡No, no, no, no! Le, 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 le. ¡No me he caído! ¡Estoy bien, estoy bien todavía! ¡Todavía no me he caído! ¡No! ¡Me caigo! ¡Me he caído yo solo, soy imbécil! Mira, mira, me, he a la gente. ¡Me he caído yo solo, soy imbécil, joder! ¿Qué si soy yo? <laughs> ¿Y pierdes ya? ¿Eh? A ver. Es que no estaba concentrado, tío, no estaba concentrado. ¿Y ¿Es qué con tanto avión? Claro. Hostia, tío, me he cargado a seis aviones. Laxus, ¿cómo ha matado a tres aviones, pedazo de imbécil? Eh, no sé, bro, no sé. No me preguntes, soy imbécil. Seguro. No, me <laughs> no era, era esto más que nada, pero es que claro, el tema es que. Una vez te tiran ya es complicado reiniciar esto, ¿sabes? Porque al final. <laughs> ¡Hostia, que viene otro... todavía más! ¡Mira, mira! mira ¡Oh, no! ¡What the fuck! Me están siguiendo todos! ¡Míralos, míralos, míralos! ¿Qué dices? ¡A la verga, tú, que hay un montón de aviones al lado mío! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hostia! ¡Dios! ¡A la mierda! Uy, Zeus, uy, Zeus. Uy, me queda súper poca vida. Yo creo que me matáis, eh, yo creo, que Si me dais un pero golpe, si me ¿no? Está yo un hago daño. Claro, explota tu avión y me haces daño. Voy a por ti, papote A donde estés Uff A ti no te puede matar nadie, solo yo ¡NO! Me he A la verga, pa' que hable <laughs> ¿Dónde estás, Nexu? Me, 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 me he suicidado oh, Hay cazas y todo, hay, hay cazas ¡Ah, no! le está sacando el chaval ese! ¡Lo está sacando! <laughs> ¿Qué dices? Le está sacando el chaval este! Vamos a la ronda 2. Pero el tema es que no puedo sacar un tanque ahí arriba, tío. O sea, podría hacerlo, pero. Si hubiese un tanque ahí arriba, lo puedo hacer. Si hay un tanque. Eh, si el hacker puede poner un tanque ahí arriba, yo me subo con uno de esos aviones. Joder, macho, la gente cómo lleva los aviones, tú, madre mía. ¿Puede sacar, sacar un tanque el hacker? ¿Y hacemos la ronda 2 o qué? Estaría bueno, eh, ronda 2. Venga, va, va, ronda 2, ronda 2, ronda 2. A ver si puedes sacar un tanque. Pero lo intentaré, dice. Vale, va, va, va. A ver si puede, a ver si puede sacarlo. ¿Cómo pueda sacar un tanque ahí arriba, bro? Hacemos la ronda 2, eh. Ido. Vale, se suponía que tenía que haber durado más, lo que pasa es que hace ya tiempo que no juego esto. Y claro, me he tirado yo solo con la torreta. O sea, soy imbécil, ¿sabes? <risa> Literal. <risa> he movido la torreta mal y le he dado a la pared y me he empujado, ¿sabes? ¿Tengo paracaídas? Cuando te tiras de este avión, ¿tienes paracaídas o no? Seguro que sí. No sé. Pelea de aviones, dice uno, pero sí. Son aviones que no... Que no tienen armas <coughs> Son aviones sin, armada, sin armar A ver si lo puede poner, tío Si lo pudiese poner sería épico, eh voy a hacer una, una segunda rondita, eh Ay, ¿por qué son así, amigos? ¿Qué te pasa? Uno que Uno que anda matando aviones, no sé por qué ¿Era yo? ¿Por Chuches, qué? ¿Cómo no? El chochos Por entretenerme, el Axus Mira, está ahí, está ahí ya, Está el pavo ahí ya, eh A ver si lo puedo poner Estoy mirando, eh ¿Tenemos un solo hacker? Sí, creo que sí ah, sí, creo si, si hay otro hacker Que venga acá y saque aviones Para los panas Para los Otro hacker <laughs> <laughs> Para los... ¿Cómo Para los parceritos <laughs> Saca un tanque y que lo suban ¿Que con un cargo tanque, bob. Que Claro, que también. Con un cargo bob. Pero es que creo que el cargo bob no puede, con el tanque no puede subir, solo puedes quedarse al mismo nivel. No, creo que, creo que no lo puedo sacar, creo. ¿eh? Fija, es poco. Churche, ¿tú, tú, tú estás practicando para para pa imbécil ¿o, o qué onda? Sí, eh, practicando. Tengo hacks. Si mal, no, por un, por que ponga un coche normal y ya está, tío sí, pero que vas a disparar con el coche Algo que dispare, ¿no? Me imagino Algo que dispare, algo que ponga algo que dispare y ya está ¿sabes? Si no es un tanque Alguna movida rara que dispare y ya está Suficiente Hay poco espacio, pero lo intentaré Vale, vale, vale vale, vale, vale. A ver si puede sacar algo, tío Sería epicardo ¡Oh, le ha sacado un mini tanque! Ha sacado un mini tanque, eh. Hay paracaídas, Nexus. Ah, vale, vale, hay paracaídas. Voy a voy a meterme aquí, espérate. Un momento, a ver. Va, 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 va. Voy para allá, voy para allá. De verás que algún monger me, me empuja, eh. Mira, yo verás que hay un monger que me mata. Me mata. <laughs> ha sacado uno, eh, ha sacado uno de este, eh. Ey, chavales, tenemos jet, de 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 ¿eh, ¿Vamos ya? Espérate, te viene, te viene. Estoy a punto ay, de llegar. Verga. Estoy no, llegando con, lo con el paracaídas, espérate. <laughs> Sí, Laxus, es en serio. Eso ha sido en serio. <laughs> rencor, ¿eh? el rencor vivo. Qué, qué clavada. Qué clavada en el aterrizaje, lo habéis visto. Creo que ya estaban poniendo F en el chat ya. Ya estaban poniendo F en el chat los cabrones. Como he clavado el salto, como lo he clavado. Vale, a ver. ¡Hostia! Este, 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 sí, 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 sí. Sí, sí, amigo, sí. Vale, ya está, suficiente. Venga, eh. Estamos. Preparaos, preparaos, eh. Espérate que vaya a hacker y os de Instrucciones. O sea, de aviones, eh. Cuando ya salimos para allá, Ya está en el aire, eh. Cuando tú avises. Yo estaré bien, eh. También, ¿eh? Vale, vale. A la verga, estos disparan Nexus. No, pero no disparéis, no disparéis. Vale, vale, sin disparar, chavales, eh. Sin disparar. Lo primero que estaba haciendo. Vale. Eh. Listo. Churches, ¿eres tonto? ¿Me tienes matado? Ah, pues casi me matas a mí el tanque, imbécil, no hemos ni empezado. Pero si, si he tirado tres balas, sin querer. Bueno, pues podéis empezar ya cuando queráis, no sé, ya. Toma. Joder, macho, tío. Ya ¡Eres vamos. tontísimo, churches! ¡De verdad! Tío, no he dicho ni, ni empezar todavía. Macho, qué, qué no ansias era? que sois, tío. He sido? He sido? He sido? Dos horas preparando esta mierda, tío. Qué ansias que sois y si no había empezado todavía. A ver, también te digo, ¿eh? vaya mierda de tanque. ¿eh? <laughs> Me han empujado de una. O sea, ¿le ha soplado el avión ese que no sé quién era? Me han empujado de una, oh. pero no le había disparado porque todavía estábamos ahí en plan, mano. Bueno, mira, da igual. Yo que sé, que os por saco todos. Vamos a jugar Face to Face. <risa> sí. <risa> a ver. ¿Probamos un face-to-face face con 30 personas? Eh... No sé si se podrá, eh. ¿Hay algún face-to-face face de 30 personas? ¿O qué? Puede a ser. Ver, ver, mirar, sí, mirar, lo, miramos, ¿eh? lo miramos, lo miramos. Un face-to-face face con 30 personas, va. Buah. Un face-to-face face con 30 personas puede ser muy loco, eh. Hombre, muy de 30 loco. no sé, de 16 sí he visto, eh. De 16 sí. Pero de 30 voy a buscar, voy a buscar, a ver. 16, a ver, 30. Voy a buscar un face-to-face face de 30 personas, tú. Yo creo que no hay, eh. 30. Que 30 sería loco, eh, bro. No, 30 es demasiado, tío. Sea el que sea, ¿eh? Sea el face to face que sea, 30 es demasiado. A ver, actividades. Voy a poner. Que solo me salgan partidas de 30 personas, 30 jugadores. A ver, si no busquen más, tengo uno. ¿En serio? Hostia, eh, sí. yo tengo uno aquí también, bro. Hay muchos, hay muchos. O sea, ¿podemos hay jugar un uno? montón de 30 personas, tío. Podemos jugar uno para que no sea asco. <ríe> <ríe> oh, ostia, tío. Vale, vale, vale. Espérate, eh. A ver. Eh, actividades. Marcadas. A ver. Joder. Joder, ¿cómo se mira esto, tío? ¿Qué modo es esto? Eh, punto en... a punto, carreras, ¿no? Aquí, carreras acrobáticas. ¿Cómo se llama? Bad Face to Face. Este, este. 30 personas, tú. Es súper simple esta, ¿eh? Es súper simple, eh, ¿eh? Sí, es una recta, ¿verdad? Sí, es una recta. Es una recta, wow. Una recta súper corta, pero es que es súper simple, ¿eh? Un Face to Face con 30 personas, vamos a ver. Se lía, chavales. Primero os ha invitado. ¿se invito a vosotros primero? Sí, sí, sí. ¿Se ha invitado ya? Espérate, me tengo que salir Entrando. ¿Por dónde invitaste? No sé, como siempre. <laughs> por el ¿Por móvil, el por el móvil. Vale, me tengo wow. que salir de aquí entonces. ¿En <laughs> un face to face con sí, 30 sí, sí. personas, chavales. Puede ser muy loco, eh. Sí, tío. Puede ser muy loco un face. Pero la no ha salido todavía, si me lo hemos dicho. Oh, madre mía, <laughs> <verdad>, ese chaval. <laughs> Perdón, estaba ocupado ganando. ¿Ganando qué? ¿Ganando qué? Eh, solo. Ahí los invité. Vale, chuches invitados. Láis invitado. Vete a la Zeus antes de que. Ahí está. Estoy. Entrando, amigo. No, no va, van a ver una de lloros aquí increíble. Chavales, todos a el chuches. Nah, no, ya lo has dicho. Sí, chavales, ganan eso. <laughs> no entrado ni la gente y ya está allí, chavales, a ha eh, esta es muy simple, chicos. Así que bueno. Eh, al ganador de la partida, le doy. ¿Qué? 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 ¿Eso? ¿Qué es eso? Coño, lo he dicho, él. El... Es tú y El... vas a venir? Es sí, estoy, estoy cargando para salir, bro. ¿Qué, por qué no te ha salido antes de gracia? Oh. Porque no escuché, de verdad no escuché, estaba entretenido jugando y divirtiéndome. Y divirtiéndome. Y se me fue, perdón. Nada, Pero ya... Está cargando y otra vez, venga. Está cargando y apenas ya, no, ya terminé de cargar, entro. Mira, eh... a, ver si, a ver si pueden unirse aquí. Que se una todo el mundo, tío. Los que, los que puedan... Voy a voy a hacer una cosa, mira. Voy a poner esto, el matchmaking abierto. Que se una a quien le dé la gana, ¿sabes? Verga. Uf. ¿Esto puede ser? Quien gane será el rey de los... De los face-to-face. Ahora sí, ya estoy a invitarme. Ahora gana el laxus, ¿te imaginas? No, si gana el laxus, lo del quito de amigos y ya está. ¿Y ¿Por qué? Yo, yo también, ¿eh? yo dejo de jugar con laxus si y Te, la... ¿Te imaginé que estaba el almeja y ganaba el almeja. ¡Hostia! No pasaría eso, imposible. Oh, Te imaginé que ganó el. <laughs> imposible, imposible, imposible. Eso sería increíble. No, no, eso es, que es imposible, que... bro. Que todo el mundo hace un complot para que gane el almeja. No, eso es imposible también. Venga, invita a todo el mundo. Laxus, invita a gente, va. Tenemos que ser 30. Chavales, invitar a todos vuestros amigos, chavales. Venga. Yo, yo invito a los que he podido. Yo voy a invitar también a, a mi único amigo. Que tengo ahora mismo conectado. Lo ¿Invitar a todos los que están jugando. Tú no puedes invitar a los de tu crew, Churches? Eh, no. Hostia, parece, se ha iniciado la sesión sola, tío. Ah, porque he no. dejado el matchmaking abierto, tío. Cago en la leche. Claro, al dejar el matchmaking abierto se, se inicia sola la partida. Espérate, espérate. Eh. Lo, espérate, saliros de la actividad. Salos, saliros, saliros. Va. Vale, vamos. Hoy se llora, eh. Me voy a poner el modo diablo, creo yo, en esta, ¿eh? eh. tú, ¿después puedes invitar a la gente aquí a, a tu partida. Sí, 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 sí. Aquí sí. Va, ah, bien, bien, bien invita, bien invita, sí, sí. Espérate, eh, estás en la. En esta... No, no estás, espérate, espérate, espérate. Te, te invito, te invito a mi partida, ¿vale? No, pero a los de la sesión actual creo que puedo invitar. Por eso, por eso. Vale, ves pues invitándolos, ves pues invitándolos. Por eso. Vale. vale eh... Invítame a mí, a tu sesión. Eh, loco, porque no puedo invitar a la gente de mi ni a mi sesión, tío. Vale, da igual, da igual. Lo hacemos así, como lo hemos hecho ¿Quieres? antes y ya está. Creo que tengo que ponerme, crear una, una sesión por invitación. Da igual, da igual. Lo hacemos así, lo hacemos así. Por actividad marcadas... Lo hacemos igual que antes. Voy a invitar a los de la sesión anterior. Claro, es que no, no se me había ocurrido. Vale, mediodía. Vale, a mis amigos, primero. De la última actividad. Hostia, ¿por qué no puedo invitar a estos? Ah, sí, sí que puedo, sí, sí. Uniéndome. Estoy invitando a todo el mundo de la sesión anterior. Me salen desconectados, pero aunque salgan desconectados se puede, ¿eh? Vale. Venga, chavales, va. Un, Unanse. Sí, 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 sí que se unen, sí, sí que se unen, ¿eh? Aunque sean de la sesión... Wow, wow, wow. Face wow. to face con 30 personas, chavales. Hackers, por favor. Eh… Fíjate. Sin hacks. Fíjate. Sí, todo legal. No, le digo a los que están con nosotros. Ah, Netflix. vale, vale, vale. Joder. Vale. Eh, de mi crew también voy a invitar. He invitado. Eh, he enviado invitación a todos los jugadores igualados. Si os llega alguna, si no estás en la crew, fijaros. A ver si os llega alguna y entráis así sí. random. 21 Somos 22 ya. 22 eh, Rupert 20 ¿Qué? ¿Me puedes invitar? ¿Te invité? Te invito ah. yo también, Zeus. A ver, ahora, ahora. Invitar a vuestros amigos, invitar a vuestros amigos, chavales. Yo estoy invitado ¿Y aquí a todo fe? Cristo. ¿Hasta qué personas activará el NF, bro? <ríe> no <ríe> sé, pero puede ser muy bestia de 30 personas en una partida, tío. Sí, man. No, ya hay 21. Ya se invité yo a todo a todo ahí, para lo que pude. Yo sigo invitando a Peña eh por aquí. Mierda. Somos 24, amigos, no mames. Vale, vale, vale. Queda, queda, poquito, queda poquito. Ya está, ya está. ¿Qué es ¿Somos? Mejor los gritos de almeja o los lloros del Chocho? Hay invitaciones ya para todo el mundo, ¿eh? Ojo, pues no lo sé, bro. ¡28! ¡Buah! ¿No me jodas? ¿Y no me... ¿Chavales, no salgo? ¿Me habéis echado? No. ¿Qué dice? ¿Eh? ¿Estoy ahí? Mm. Sí. Ah, no, no, no estás, no estás, está te invitado. Corre, no, Únete, no, Únete, me me Churches, Únete. Me, me uno, me uno, me uno. Queda un hueco, Churches. Corre, me uno, me uno. Le he invitado, eh, le, churches, le he invitado, le he invitado. Vamos, Churches, corre. ¿Quieres unirte a una cola para acceder? Mierda. No jodas. ¿Por qué se me ha salido? Tú dile que sí, tú dile que sí, dile que sí. Sí, eh, sí, yo estoy entrando. Vale. Tranquilo, que habrá peña que. Wow, 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 wow. Wow. Aquí hay uno que es nivel 1, ¿sabes? Este, este es nivel 1, el cabrón este, ¿sabes? Hey, hey. Hay un par de gente con sus manditos, ¿eh? Míralos, míralos. Se viene la fumada, viene la fumada maximísima, ¿eh, bro? 30 personas en un face, to face. Oye, yo diría de cogernos nuestro con chip, porque <laughs> si nos lo cogemos a lo personal, igual. No, bueno, no, esto sí. va a ser imposible, amigos. 30 personas en un face to face, bro. Bueno, 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 bueno. bueno. Y divertido. Churches, ¿cómo vas? Eh, nada. Esto he es la cola, he en la cola. Si echáis a uno... Hostia, quién he hecho, tío? Es una mesa de mal echar a la peña, tío. Al último que ha entrado. Eh, voy a echar a este. No sé quién es, bro, lo siento, pero... Que tiene que entrar el churches, bro. Únete ahora, a ver, más... ¿puedes ya? Eh, obteniendo detalles. Está llena de jugadores, dice que si quiero acceder a la cola. No me jodas, tío. Pero no salgas de la cola. No, no, no. He aceptado la invitación nueva de. de Ruperto. Hostia. A ver, ahora, cómo... ¿ahora qué hacemos, tío. Es que supongo que habrá cola, ¿no? Vale, a ver. A ver, eh, he sacado a varios. Hay dos, ahí hay... queda. ¡Buah! Es que madre mía, qué locura, tío. Aquí Copérnico estaría feliz. ¡Buah! ¿Tú te imaginas, bro? Lo que es coger un tanque de esos, de, que van con el pincho y tirar a 30 personas así. ¡Buah! Sería récord de kill. Ah, sí, Nelson, quita tú lo, de, lo del matchmaking cerrado ese. Que tú está solo cerrado, está cerrado el matchmaking, eh. Y que solo tú puedas invitar. Está así, está así ya. ¿Y cuántos jugadores hay? 29. Y está ahora mismo que nadie se pueda unir, ¿no? Es que hay 29 jugadores, bro. Pero no te salgas de la cola, cabrón. Que no me estés saliendo de la cola, si yo estoy aquí en la partida. Ah, ¿sí? sí. La, eh, pero me, me pone la sesión que intenta unirte tiene cola. Hostia, tío, ¿qué hacemos, bro? ¿Saco a alguno o qué? ¿A quién saco, tío? Lo hago aleatorio, va, no miro. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tan bonito La verdad es. Eh, oh, hostia, el trigo. No, 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 el tío no lo saca, tío, el trigo. A ver. Eh, hay mal compañero, te ha tocado. Un par de mercenarios que tiene... Hostia, que, es que me sabe mal el tío sacarlo, pero... A ver, ahora, chuches, ¿puedes? está cargando. No salgas de la cola, ¿eh? Me pone, aún estás en la cola para unirte a una sesión completa. Joder, pero qué heavy, no. Nexus, me ha invitado. Me uno, a ver. Pero no te salgas. No, bro. No te unas así porque te pones todo el al final de la cola, idiota. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora eh. Me sales aquí ahora, eh. Ah, ya, 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 ya. Venga, dale, va, va. Vamos. Venga, va, 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 va. va. What? ¡Let's go, baby! La Vamos, chaval. Vamos chavales, ya estamos. Le he dado a iniciar, eh. Otra Le dado a iniciar, eh. Otra vez más alguien lo desea, han ido todos. No jodas, oh tío. No, qué? Nah. En esta no partida sé, habrán 29 personas haciéndole focus a la almejita, no puedo esperar. <laughs> en esta partida ya 29 personas haciéndole focus a la almeja, en esta, eh, fijo. Churches, macho, serás pedazo de banco. Uf, este chaval, tío... ¿Por qué pasa eso? No sé, no tengo ni idea, bro. Bueno, vamos a probarla mientras tanto, a ver si funciona o no. Es que maldito chuchas, tío. Uy, mira, mira cuántos somos, mira cuántos somos, mira. Dios, mira, mira, no se acaba la peña, no se acaba. ¿Se acepta? ¿Os habéis unido? Sí. ¿Y va a ¿Eh? ¿Va todo bien? Sí. Lul. Apostar por mí, chavales, apostar por mí. Oye, que pensaba que yo era este. Yo no soy este. ¿Yo quién coño soy? Este, este. Apostar por mí, chavales. A ver cuánta apuesta podemos llegar. <laughs> Ay, euros. ¡Hola! 15.000 pavos, tú ¡No apostado por mí. <laughs> 15.000 pavos, tú, tío. El la que va a dar a cargar todos los coches. la pantalla al Churches, por favor. Voy. Guau, 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 amigo, guau, wow, amigo, guau, wow. amigo. Mira cuánta puñas wow. somos tú. Mañana hago otra full personas verga. 30. Mañana. Vamos, oh, chavales, vamos. Soy el primero. En serio, sean serio. ¡Vamos! Uf. ¡Vamos, chicos! ¡Dios! Son un montón de coches, eh. Lo que sí, es, a, es anchita, también te digo que es ancha, la. No, el coche de Batman, tú, tío. No. El primero, el coche de Batman. <laughs> a ver quién quedará primero, Eva, eh. Venga. Dios, ahora el coche era el pincho, tú, madre mía. <laughs> Verga, van a llover, eh, vergazos. Van a llover vergazos buenos, eh. Bueno, pues está todo el mundo pasándose como súper bien, ¿no? Sí, nice. Sí, se nice, se toca. toca. No, sí, se están tocando, sí, están tocando, sí, tocando. A mí, a bien. mí. No, esto no, por favor. Dios, Dios, Dios. No, no verga. Dios. Dios. No voy a coger el punto solo para venir a hacer no, eso. qué flow. <laughs> Dios. Hay 30 Mira personas en No lo vi, Rupe. No sabía que eras tú. No. <laughs> Hijos de perra. Verga, verga. <laughs> Dale, qué pero, pero me están mergeando aquí en medio. Se me ¡Imbéciles! Ah, que hay gente que ha salido. Que ha salido abajo. Hay peña que ha salido abajo, se ve. Ah, uh, sí. Yo creo que no está bien testeada esta partida, ¿eh? yo creo. <laughs> uh. Uh. ¿Qué hace el imbécil este? Buenardo, 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 buenardo. No, ¿quién coño Uy. ha sido el imbécil? El tonto de Keflow. El que míralo. <laughs> ¿Qué hice yo? <laughs> ¿Cómo anexo? Voy sexto ahora, tío. Y iba segundo, tío, hace un momento, tío. No, tío, me tiraron. Que no, Ruperto, fuiste tú. No. ¿Quién está con el coche este azul haciendo el idiota, tío? Es que, no, hay, alguien que está en, hay alguien que está en modo Copérnico, ¿eh? ¿Alguien? Ya, yeah, ya. Yeah. Buah, 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 no. buah. Voy 14, bro. ¿Qué es esta mierda. Hostia, hostia, mira esto, es tú. No, el del coche Batman, hay uno con coche Batman ahí. <laughs> No, pero es muy loco esto, ¿eh, tío? O sea, es que esta partida no era la indicada para… la que voy primero! ¿Tú qué dices, tío? Vaya, espérate, perdón, que ahora… Sí, sí, cuando ese, ese turbo al final es muy troll, ¿eh? No sé, ya… Tío, tercero de golpe, tú… ¡Parta, coño! ¿Quién es este imbécil? ¡No me lo creo! No me lo creo, tío. ¡Qué flow! La madre que te parió. No mames. ¡Vamos, oh, chavales! En serio, bro, busca oficio ya, busca oficio. No me lo no creo. Qué que tenemos mío. que jugar una que sea más troll, tío. Una que sea mucho más troll, tío. Sí. Sí, que joda mucho el tirarlo. Esta no es. O sea, la voy a hacer para mañana, yo. La voy a hacer para mañana. Va, va. Una partida bien hecha de, de 30 personas en el face to face. Pero bien hecha. Que la gente no salga abajo ni, ni, que, ni que no se buguee. Hostia, que me ha salido arriba el coche. ¿Tú qué dices? ¡Hostia! No, no, tío, no. ¿Quién fue ese, Mike? No, eso, Hay quinta personas. <laughs> ¡Hostia, mira al Drew, tú! Nah, el Drew va primero, chavales. Hay que tirarlo. Hay que tirarlo, hijos de perla. Va por la izquierda. Hay que tirar al Drew, chavales. Hay que tirar al Drew. ¿Quién es ese ¡No! no ¡Ha ganado el Drew! ¡No! Se le dice Cotufa a las palomitas de Mike. Ay, Ruperto, 20.000 personas, amigo. Yo te choqué, ¿eh? ¡Ay, oh, qué Segundo, vamos, segundo. Dios, BNR, hombre, joder. ha vuelto Alan, ¿qué tal, amigo? ¿Qué Ruperto? Por nota, por nota de 30 personas. Hostia, mire, 25. Hay uno que va aquí, el número 25, tío. Que hay gente que se ha quedado abajo, tío. ¿Por qué? Chuches, busca una de 25, que vamos a hacer otra de 25, va. Bueno, la busco yo, espérate. Eh, 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 está muteado, churches eh. Vale, vale. Ya, ya. <laughs> fui ¿Qué yo que flow. Sí, fui yo, no sabía. Es que... Que... <laughs> no puede ser. Vale. <laughs> He encontrado otra para jugar todos juntos, eh. Ahora no, la hacemos los puntos en el mapa, el montón de puntos azules. ¿Qué debe es que hay, hay gente que se ha bugueado abajo, esta no, es de no era exactamente de 30. Esta. Era como de unos cuantos, pero no era exactamente de 30. Salimos y hicimos otra entonces. Sí. invita el churche? Sí, sí, sí. ¿Churches? ¿Dónde está el Chuchos? El chucho no está. Está muteado. Está muteado. Salir? Easy, dice. Hace una pota que flipas tú. Siempre es el gente que se ha quedado aquí abajo, tío. Qué lástima. Vale, vale. He salido. Esa salido la partida. Vamos a poner una. He encontrado otra que puede que esta sí que sea de. Esté bien hecha, ¿eh? Puede que sí, ¿eh? Vamos a probarlo Dime Va, que vamos a meter otra partida, churches ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿Ya ha ganado? Ya ha quedado segundo ¿Qué dice? ¿Ya ha terminado? Sí, era rapidísima, te lo he dicho Era súper pequeña Hostia Hacemos una, churches a ver si puedes entrar ¿Vale? Eh... Vale, actividad rápida Jugar actividad marcada a ver. Y si no funciona, mañana la pro Es la de la del la de Free Fire. <laughs> ¿Esa, eh, esa es la que te pasa yo, ¿no? Sí. Y si no funciona, mañana eh, Voy a hacer dos o tres. Estáos atentos para mañana, ¿vale? Para que, porque mañana las vamos a jugar. Vamos a hacer dos o tres face to face para todo el mundo, ¿vale? Vale, primero os invito a vosotros para que entréis vosotros, ¿vale? Os he invitado vale. ya, habéis, habéis salido vale, todos, está ¿no? Acá, Estáis claro. listos, ¿no? Para recibir la invitación. Sí, que sí, yo estaba en partida y me estoy saliendo. Vale, yo, vale. yo estoy saliendo, pero, pero me está cargando ¿eh? aún. Bueno, una mega me rampa de 25. Mira, voy a hacer mañana para mañana una mega rampa y, una, y un face to face para 30 personas. No es uh. broma, eh. Puede ser muy heavy, eh, puede ser. No, y van a haber no, aviones, mira. va a haber de todo ahí. O sea, va a ser troll nivel 500, eh. Lo de la mega rampa GG, Google Play, eh. Y una mega rampa con 30 personas, estoy seguro de que puede ser eso, bro. Uh. No, GG. GG, GG. Uff, mega rampa con 30 personas. Gigi, chavales, la vida de la partida, Marianito, 44 HD. <laughs> Yo creo que almeja es capaz de perder contra los tipos que spawneaban en el suelo y tío, no podía hacer la carrera. Cargando, Seguramente. Tío. Seguramente era capaz de perder contra los tipos que spawneaban en el suelo, el Mejita. ¿Los invito ya? Vale. Eh, sí, me estoy entrando ya, creo, ¿no? Eh, no eh, Falta ah, a Kenny. Y... A mí me está cargando y... todavía pues... para salir de la partida. Vale, vale, vale. Kenny Church. Venga, va, Churches. Madre mía, tío. O un parkour, también puede estar guapo un parkour, ¿eh? Con 30 personas. Oh, sí. Uah. Mañana se puede liar heavy, ¿eh? Mira qué idea más tonta se nos ha ocurrido, en verdad, ¿eh? Meter 30 personas en la misma partida puede ser bestia, ¿eh? Pero con pocos puntos, ¿no? Tendrá que ser o como... Sí, tampoco es una locura. O sea, 15 puntos así, ¿no? Sí, bien. Vale. O sea, la idea es llegar al principio. ¿Vale? El... Y que todo, todo el rato sea un counter del otro. Es que nada, todo el rato. ¿Ya, Chuches? No, tío, de hecho me ha que pillar el juego, ¿eh? Joder, Chuches, macho, de verdad, ¿cómo eres tan inútil, tío? ¿En serio? Que no, no te que... que... Ah, vale, ya, ya creo que me sale el chat, ya me está cargando. Es que tarda mucho el GTA, tío, no sé. Creo que ha sido el hacker que me ha echado, que no quería jugar conmigo. <laughs> Qué hambre hombre. Una carrera con el último explota, hombre. La carrera duraría dos horas, pero... Yo la, la, com la completaríamos. Yo creo que la completaríamos la carrera. La completaría la sí, mayoría sí. de la gente, la verdad. O sea. Suele pasar esta mierda, ¿no, tío? Pero un face to face con 30 personas, tío, de esos complicaditos que son así trollcillos... eh. Ojo, sí. amigos, eh. Que hayan zonas en las que si te tiran, buff. ¿Y este ¿y tal este cual lo has puesto ahora? Eh, una mega creo que es que una mega rampa. Que me ayudar, man, de creer prix humilda. Vale, dentro, dentro, eh. Te invito. <coughs> bueno, no, entro no. <laughs> Te entiendo en el juego. Joder, chuches, de verdad, como es que <laughs> luego se pregunta por qué no le invitamos. Que no, que no, que, que tenía la, la, la sesión bugueada desde, desde el momento ese que empezaste la partida me saco. Venga, va, desgraciado. Voy invitando a gente mientras, ¿o qué? Es que no se va a poder unir si invitar gente. Sí. Entonces parece que tenga el juego de la galleta en la cabeza, ¿sabes? El tío míalo. En la galleta. <laughs> en el cabeza. ¿sabes? ¿Rorro? ese, tío, que parece la galleta del Squid Games, tío. Vale, bueno, a ver, vamos a ver contado eh, Atentos los demás, ¿eh? Saliros de la partida y todo eso, y vais preparándos para recibir la invitación y toda la movida, ¿eh? What the fuck. ¿Veis preparándoos? ¿Tú, tú? ¿Qué? Me ha jodido el juego, eh, creo, eh. <laughs> ¿Tú que acabo de entrar y me has salido de cerrar programa? Joder, es que lento eres, cabrón, eh. Que yo no. ¿Qué culpa tengo yo? ¡Toda! Yo di los clics, yo di los clics igual de rápido que tú. Pues reinicialo, yo qué sé, bro. Sí, sí, está ahí cargando. ¿Qué dices? ¿En serio, Alan? <laughs> de mil. Es que es heavy, eh, tío. Sí que es verdad, eh. Sí que es verdad, eh. Ha sido heavy, eh. Hoy te has pasado el juego, eh, Alan. <laughs> Muchas gracias por ese pedazo de nación, en serio, tío. Te lo gustas mazo. Nada, tío. Me está, ahora, me, me está saliendo lo de GTA 5 no responde ahora mismo. O sea, no sé. Pues voy invitando a la peña o qué. Sí, sí, invita, invita. no, no me va el juego ahora. ¿Ya? Si no, lo que puedes hacer es verificar archivos, si no. ¿Pero pero, por qué? ¿Ahora, tío? ¿Por, ¿Por la sesión esa o qué? Ni idea, bro. Hostia, hostia, hostia. Tan... Mira cómo se une la gente de rápido en cuanto los he invitado, ¿eh? verga, sí, mae. Eh. ¿Lo has hola, visto? Hola, hola, hola. Sí, sí. Al momento, eh, tío. Al momento, eh, bro. Impresionante. Instantáneo salió todo el chorro de se está uniendo. <laughs> Impresionante. 23 ya somos, 24. Es que qué locura. Qué locura, bro. 27, venga. <laughs> ¡Qué loco, tío! ¡Hola, he vuelto! Pero, bro, qué heavy, ¿no? La piña, como se une de rápido. 28 ya, venga, va. ¿Faltaba alguien o qué? 29. Vale, ah, le damos uno. Va. Uno se está uniendo, vale, vale. ¡Qué heavy, eh, tío! 30, justos 30, eh, justos. A ver si no se buguea la peña, tío, no molaría que se buguee. <laughs> que hoy funcionan bien los servidores. Sí, es verdad, eh. No, no, pero impresionante. Y como en toda la gente. Yo... Al momento, eh. Ver, dos segundos, eh. Venga, ahí, a jugarse las pastas. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. 3, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y yo. <laughs> ¡30, bro! Bestial, eh. Bestial, amigos. Uf, aquí ganar. A ver, es complicado, pero se puede, bro. Se puede. A ver Hola, si no se... verga! ¿Se ha caído la peña para abajo o no? Creo que, Creo que no. hay 30 acá arriba, hay 30 acá arriba. Sí, aquí hay 30 Uf. arriba, eh. ¡Verga! ¡Oh, no este. Sí, hay 30, Mira, sí! Uh. ¡Dios! ¡Necesito ah, No me empuje, ¿eh? vamos nosotros primero! ¡Desperta! <laughs> no, ¿Qué ¿Qué? ¿Y ese pago cómo corre tanto? ¡Ah, tiene el coche trucado, el cabrón! ¡Ruperto cabrón, qué haces! No, 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 no. ¡Eres tanto, Ruperto! ¡No! ¿Por qué me empujas, imbécil? ¡No, te me veniste encima! Vale, ¡Uy! Coche. ¡22! Hola. Puesto 22, tío. Yo 20, man. eh. ¡Oh, lo, lo. me ha empujado oh, el cabrón? Man, man. Puesto 30, voy yo. <laughs> ¡Me flotó uno no, encima de me... la meta, bro, con el no. camión ese! ¡No! ¡A ah, la se no, cayó el borde! Estaba llegando, tío sí. Nah, imposible esta baraba ¡Hala, no, tú, tío! ¡Qué bestia, tío! Es imposible, qué bro ¡Qué bestia, bro! ¿Qué hace el rojo este? ¿Qué? ¿Qué quieres, capítulo? Ya estás seguro, ¿eh? No, el, de la no rampa. el coche rampa. No. No me... ¡Oh! ¡Qué esquivaditas, no, amigos! No. ¡Qué esquivadotas! ¿Habéis visto eso como yo esquivando, tío? <laughs> Modo ultra instinto, eh, ahí. Vienen rampas, Nexus. Vienen rampas, Nexus. Wow, no, no, mira, no, mira, no, mira. No, muy… oh, no, no, no. <laughs> lulo ¡Qué loco, tío! No, pero las rampas se rompen, eh, las rampas. Que va, no se rompió ni una, van en modo poco. Sí, pope. sí se rompen, sí se rompen, sí, sí caso que sí. No, Kenflug, no. no. <laughs> vale, me han empujado. ¿Subiste por igual? Sí, porque me han empujado <laughs> por detrás. Vale. Vale, hay un chaval. lo voy a rentar Vale. ¡Vamos! Vamos, décimo, décimo, décimo. ¡Hostia, Dios! ¿Cuántos hay? ¡No! ¡Dios! Es, que es muy loco esto, eh. Es muy loco, eh. Pasan, pero es que. Es sí. que pasan 400 coches de golpe, tío. Vale, 11. Va, va, 11, 11. Voy 27. No, la... <laughs> no ¿quién me empuja por detrás? Aguanto, 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 aguanto. No. Uh, ¡No, bro! Buah. Nah, la rampa jode mucho, eh. El tema es que... ¡Hola, ¡Oh, verga! Nexus, ¿me tiraste tú así? No, 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 no. Vale, 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 vale. Ahí se usted vi, eh pero es que es súper complicado, sí, ¿eh? ¿eh? Es que bajan bajan rampas, suben rampas, ¿Sí? suben los costos gordos esos, luego vuelven a bajar. ¡Zeus, tío, eres tonto! Sí, sí, tonto. sí, sí. sí he explotado yo. He plotado, eh. No subo posiciones, se eh, no sube posiciones, man. Soy de la derecha, ¿qué? No me tires. Uy. La rampa, vete, De uff. No, uy, 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 uy. ¡No controlo. No ¡Hostia, más reventado, <laughs> reventado el morro, bro! ¡Más reventado el morro y por qué he frenado, eh, tío! Sí, vaya. Vale. A qué guapo está haciendo la rampa, bro! ¡Joder, oh. oh, tío! Una hora para aparecer, demoras. ¿Con qué coche? Con el buggy, cuando explota. ¡Hostia! <laughs> Me lo he encontrado de cara al Vicente este, tío. De carita, tío. Qué guapo, tío, está este face to face. ¿Quién está de lado ahí <laughs> en medio, bro? ¿Quién es el imbécil que está de lado, tío? Rupe, te quitas, dice uno. <laughs> lo estoy pisando. <laughs> me falta una rueda, no me lo creo. ¡Ay, bro! ¡De verdad! ¿Cómo me ha pillado por la rueda esa, tío? Es imposible, tío. Una vez te quedas estancado aquí, no es como en el otro, eh. Que vas, vas subiendo posiciones. Aquí es que no subes, tío. O sea, de este que has estancado, aquí te quedas <laughs> para toda la vida, ¿eh? No, la verga, bro. ¡Ay! <laughs> no. <laughs> ¿Un lax <Es complicado. risa> Súper. Dice uno, ¡qué estrés! <risa> <risa> ¡Qué estrés! Joder, bro, es que te encuentras uno de boca y ya está la, la F ya, tío. Buah, la peña ya va con el coche. Eh, con el camión. Eh, pincho, eh, ya. Sí, tío. Buah, sí, y, y, y cada vez son más, ¿sabes? Uf. Tío, pero ¿qué es el imbécil ese que te ha atravesado Uf, ahí, por sea, favor? Alberto. Tío, Ruperto, vas, en serio. <risa> Ruperto, <risa> Ruperto, imbécil. <laughs> no, el esto es imposible. Man. Hostia, hostia, hostia. La madre que lo parió. No, no, Vamos, que llego. Buah, bro, hay un coche de aeropuerto. Imposible, ya te digo yo que imposible. Que pase nadie con el coche de aeropuerto, eh. ha, ha pasado Así uno, eh. No ¿Con el coche de aeropuerto hacia arriba? Imposible. Sí. Sí. Eras tú la Pero ¿quién es la que Me cago en la madre que lo parió a ese, tío. Ruperto, Joder. Ruperto, Ruperto, no. tío. Va No, Ruperto, no, Ruperto, Ruperto, no. <laughs> ¿qué hizo, Ruperto? Pues <laughs> <laughs> recuperé puestos, muy ansiado, Esto eh. Venga, Drigo, hasta luego, crack. ¡No! Uf, muy loco, es muy loco, eh. Buah, wow, iba primero ah, y Nexus te... Me chocaron el, el Seo me chocó de frente, bro. En plan no, a mal. Estado, tío. Sí, es sí, muy ¿sí? loco este fe... Pero... Pero ¿cómo me empujas así qué cosa tan rápido, tío? Es que es impresionante. Uy, Hostia, ¿Quién flutu? Va reventando ahí, eh. <laughs> Pasé reventando a todo el mundo, man. Ah es super chungo bro oh, tío. es que también es mucha suerte esto eh también sí, man. porque al haber tanta gente la gente se desvía por uno es que no te vean y ya oh, escúchame si te si llegas para con el cachito con el coche del aeropuerto vale verga no subes si te llegas ah, a un no. toquecito casi llego arriba con el aeropuerto man. vale 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 ¡A tomar por culo todo el mundo! Joder, bro, en serio, ¿no? ¡Venga! ¡woo ah, Es que Rosa, man. Es buen ir con el camión de reventar a todo. Joder, es la hostia, tío. Oh, ¡Qué placer, qué placer! ¡Qué placer, sí, por Dios! ¡Qué placer es ir con este coche, tío! Sí, wey. Eh. ¡Next! Bueno, ya se acabó el placer. Ahora a, a sufrir otra vez. <laughs> oh, que vienen a joder, eh, las ratillas. <laughs> ahora a sufrir otra vez, ahora. ¿Pero ¿Quién coño? Pero serán ratas, tío. Qué asco de gente, ¿no? Van <laughs> bugueadísimos, eh, muchos. ¿Te has dado cuenta? Sí. Sí, sí. Tío, me han matado 17 veces ya. Hay uno que está campeando el spawn ahí con un coche. No mames, tío. Joder, bro, tío. Ruperto sigue con el camión de misiles. <laughs> Ruperto es <sé> serio, coño. <laughs> Ruperto, bro. No. Eh, eh. ¿Qué roto eres, Ruperto? Bro? Más que vale que no lo pase. Ay, llego, tío. llego. Ay, Ruperto, bro, en serio. Pero ya. bro, si es que no puedo dar ni un paso, que ya viene un imbécil a tirarme. No, bro, de verdad, eh, no salgo del spawn, eh, con el coche este. Yo tampoco, tío. Estoy con el laxus, bro. ¿Y este que va de alguien, tío? Oye, bro, pero qué pasa, tío. Joder. Amigo, ¿qué coño pasa? Cada vez que salgo me como un camión pincho, tío. Sí, sí, sí. Buah. Ruperto, eh, cógómeme la pincha, Ruperto, en serio, ¿eh? <laughs> Nexo, te estoy sacando la competencia, Nexo. Bro, es que sean serios, tío, vaya. ¿Qué coño no, estáis está haciendo, en serio? tío? Hostia. Vamos. Uy, agarré el primer turbo, bro. Primera vez que vas tanto. ¡No! La madre que Hola, lo parió. qué rata ese fue por ti! ¡La madre que lo parió, tío! <laughs> ¡Ay, Dios! Ven Manuel, si con mi bendición sale todo bien, Manuel. Alguien está haciendo la de Copérnico, hay eh? alguien aquí. Ya os lo digo ahora, ¿eh? ¿Uno solo? Son como diez. Pero el Kadriu no está campeando el otro lado para cuando lleguen con los coches del aeropuerto y echó reversa y todo para tirarme. Ay, bro, es ese… es eh? Yo, no me, lo, yo no, no me, lo lo me lo puedo creer. Bro, estaba arriba con el coche del aeropuerto y un me respondió para tirarme al lado del punto, más. Pero qué… Madre mía, Dios! ¿Qué rata es el Kadriu ese, bro? Pedazo de rata, man. El. El Cadribe ese es un rata. No se puede avanzar, eh, tío, no se puede avanzar, eh. Ya ah, la ya estaba arriba, man. Por favor, da piña pidiendo por favor por el chat. <risa> Ruperto, <risa> picha, bro, ¿en serio vas a hacer eso, eso toda la noche, Ruperto? Ruperto, soy si el eh, delante, ¿qué? no me empujes. Bro, me acabas de tirar en la meta. ¡Ay, Dios! Joder. Ya, Nifl, un par de vueltas ahí. Eh. No, si no me muero, no me muero. me me Nah, te paso por encima te mato. Espera que tengo que, caza, tengo que ir a cazar a uno. Eso no es imposible ya. Nos quedamos ahí y ya nos subimos, hay que nos poner. <laughs> <laughs> sí que rayo porque estás a punto de llegar y te tiran siempre los imbéciles, tío. Sí, ma, estando arriba al lado del punto más ese. No, Uy bro, de verdad, qué pesaditos que son Hostia, de verdad, tío. Bro, no hagáis, la, no hagáis el copérnico, en serio. No seáis cerdos, tío, Cadriu, macho. Bro, el Janemba ese, chaval, es que, chaval. No, el ya pasó. Sí. Sí, ¿Eh? pero no puedo, no puedo. O sea, hay uno que ahí con, está con el camión todavía. No lo suelta. Sí, el del ¡Ay, camión mamá! Así. ¡No, Roberto! Uf. Es que difícil es que ahora ¿sí? decía con esto. Sí. me está empujando todo. El rato? Voy a pasar. No. No, no, que no me jodas, de verdad, tío, roque. el roque no, se ¡Oh, Dios! A ver, chavales, no hagáis la de Copérnico, tío, que somos 30 personas, no vamos a pasar en la vida, tío, va. Sí, Por Dios. Bro. ¿Quién es este imbécil, tío, que está haciendo todo el rato esto, tío? ¡Qué imbécil! Man. Hay uno que está en el camión que apenas llega abajo, responde a volver a bajar. Ya, yeah, ya. Yeah. No, qué es imbécil este monstruo, no sé qué. Oh, <laughs> Joder, Ay, de amigo? verdad, tío. Como tengo tanta mala suerte, en serio, bro. Es impresionante, tío. No, y lo peor es que si hay gente que ya está pasando el carrito este de mierda. Man. <laughs> Hostia, tío, es impresionante, <laughs> te lo juro que es impresionante. Eh. Sí, me lo acabo de cargar todos. Literal, bajando sin querer. O es no, Roberto, es no, Roberto, impresionante, no. te lo juro la que su, es impresionante. O sea, es que me dan hasta los. Me dan hasta los smarts, me dan, tío. ¿Cómo puede ser posible eso, tío? Es que hasta los smarts. No, bro, no puede ser. Me voy a quedar aquí pegado. En la pura subida. No, que alguien me dé más. ¿Qué color eres tú? ¿Qué color eres tú? Yo, Lila, pero es que es imposible pasar. Yo salgo y ya me he tirado tres veces, ¿sabes? Antes de salir. Romperto. Romperto. De verdad romperto. yo te toqué. Sí. Me metiste en presión no, 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 no. y me caí. Sí, sí, llega a esta almeja y le da un derrame cerebral. Sí, sí, llega a almeja le da un derrame. Sí, sí, sí. No. Chavales, dejadme pasar por Dios. Que llevo aquí dos horas la madre que os parió me lo puedo creer, tío. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por <laughs> qué, tío? <laughs> Estaba ya ahí arriba. Cerca. Casco de carrera, te lo juro, eh, tío. Bro, eh, te lo digo en serio, tío. Eh, me estoy no rayando mazo, eh. Es feo, bro, es feo, es feo. No paran, no paran. Llegué, mae. Uf. no para. Es que hasta los, hasta los Smarts me, me matan, tío. Tú, Nexus, cuidado. Uf, Uf se Dios ha abierto Dios. ahí, chaval. Se ha abierto Uy. ahí como, como Moisés cuando abrió las aguas, macho escolto, Nexus. Le, le di el rojo yo, eh, para que te dejara pasar. Nexus el rojo te va a tirar. Es una rata el Uf. rojo, eh. No, qué ratas, como fueron a por ti, va, eh. No, pero no me han tirado, no me han tirado. Dios, no me lo puedo creer. He cambiado de coche. Impresionante, nah, de verdad, eh. El Smart es muy difícil, eh, también. Nah, el Smart es súper easy, bro. Hostia, tío. Que la peña va con los coches modificados, tío. Nada, que veo 14, chavales. Se puede, se puede. No, ¿quién es el imbécil? <laughs> ah, tío, hay uno que me que anda por ahí chocando con el camión todavía, pero sí, sí. ¿qué, ¿qué nivel? <laughs> Epo. Epo. ¿Quién coño está con el camión todavía, bro? Hay uno no, que No sí, creo que el camión vuelve a salir, ¿eh? Creo que sí sale. Tío, de verdad... Ser. ¿Es pasar eso, tío? ¿Es pasar eso y te juro que es que es... O sea, no sé... La gloria. La, la gloria, sí. ¿Es pasar lo de la, lo del, la mierda esa, tío? Uf, es impresionante, te lo juro, eh. ¿Ya pasaron el smart? Pato, lo siento, no quería hacerte daño. El smart, sí, yo le he pasado ya. Ojo, eh, que estoy remontando, eh. Ojo, que estoy remontando, eh. 13, eh. Vamos, vamos, vamos. <laughs> ¿Vale? Por favor, no quiero ser almeja, dice. Eus, bueno. ¿Qué haces, Seus? ¿Por qué hace eso, Seus? ¿Tú te has escuchado, escuchado? lo que estamos hablando en el chat? ¿Te acuerdas? me estoy poniendo nervioso y mi abuela está al lado. Cuando me tiraste el axo Ok, ok. Ah, no te acuerdas, ¿no? Ah, y el ángel ese, vale. El del camión. ¿Pero qué le pasa al chaval este? No sé, le pica el culo o algo más. <laughs> Pobre chaval este, tío. No paran de tirarlo, tío. Nexus. No, Nexus. <laughs> Te reviento. Eh, 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 qué os pasa, chavales? Noto un poquito aquí de... De, de, de frustración, eh. Yo voy sin una rueda. Como llega al final... Estoy llegando sin una rueda, chavales. A Zeus. Eh, esto te lo voy a pagar. He ¿no? llegado sin una... ¿Me la vas a pagar? Ah, perfecto. Pues dámela, dámela. Venga crack, me la has dado tú antes, ahora te la llevas tú. crack. No. Bro, me, me está entrando tanta rabia que, que los dedos se uh. me están doblando como. como los dedos espaguetis. se me están doblando. Como espagueti, amigo, o sea, de, de, la, de los apretones <laughs> que le estoy pegando <laughs> al, al mouse. <laughs> como espagueti. <el> <laughs> tú te, te estás imaginando la escena, ¿no? Sí, sí. De vale, te lo imaginas, ¿no? ¡Verga! Da mola tiro a es que, la gente, en verdad. Es que no los culpo porque mola mucho tiro a la gente. Es que van por una zona y. de ac no. tú acabas de acelerar atrás mío para tirarme. Fuiste tú, el, el, el lila ese, fuiste tú. No. Ah, vale, vale. Uno que acaba de acelerar con el coche de cohete atrás mío. No mames. Nah, en verdad era yo. <risas> 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 ¡Qué rata! <laughs> 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 <tío. risas> ¡Oh! verga, lo que... despinche que ahí No, no esa, esa se la tengo jurada Sí, 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 ese chaval A Nexus... fuiste tú el del coche que me empujó al lado, ¿no? El del coche Que no ¡Ojo! ¡Pasadita, amigas! ¡Woohoo! ¡Uh -huh! Ostras, el coche está de mierda, ¿no? Por favor Creo que juegas con toda la familia de Copérnico. <laughs> 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 con toda la familia de Copérnico. <laughs> Copérnico acá sería feliz. Sí. Jugar. Estaría tirando a todo el mundo al saco. ¡Apartaos de mi camino! ¡Perras! ¿Cómo las en el coche de los misiles, tío? Nadie se atreve a tocarte, ¿sabes? Ojo que voy a octavo, ¿eh? Amigos, voy a octavo, ¿eh? Remontando posiciones. No, el del picho, eh, de verdad, estuvo bien en casa. Está chula esta carrera, en verdad, eh. Sí. Está bien hecha, está bien hecha. Para, para 30 es perfecto esta, eh, en verdad. Parece es un poco desesperante algunos coches, eh, te lo digo, ¿eh? Son un poco desesperantes, sobre todo cuando te tocan. Uf, espérate. Cuando toca los coches estos que son así grandes, los, los misiles. Cómo me encanta ir doblando y quebrando gente. No mierda Hasta me, que me tiraron. Ha ido, bro. Hasta que me tiraron. Y ahí no me encanta tanto, viste. Perdón, me han quitado la posición tentado, los cabrones. Tentado, el Alejandro ese todavía va por. <laughs> 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 Vamos <bueno. risa> va con el coche del aeropuerto, el Alejandro ese tío. <laughs> Pobrecito pobrecito tío pobre chaval tío dejarle pasar coño tío este va, este vato, qué onda porque más se ha atravesado nada no, más esto más es bueno. ¿y este camión what the fuck mejor 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 qué chavales, ¿verdad? no me lo puedo creer que sea tan tonto este chaval no me lo puedo creer que sea tan imbécil Comete esa. ¡Oh, Dios. Nexus ayuda, dice. <laughs> ya ha acabado uno, tío. Casi, ya en casi llegas. ¡Eh! Pero si le he, le he chocado! O sea, ya han acabado dos, eh. La tengo que. Como, como buen inquisidor tengo que quedar en una. Zeus, ¿sí eres tonto! Me has tirado, bro. No, Pepo. Pepo no. Como buen inquisidor tengo que quedar en una buena posición. Queda su de rata. Qué asco el Pepo, eh. Como buen inquisidor que soy, tengo que quedar en una posición óptima para que mis. para que mis allegados no vean... no crean que soy malo jugando este juego. ¿A, abajo del 10 está bien que quede. Sí, por debajo del 10 está bien. Está bien, sí. Vamos a afirmar que por debajo del 10 está bien. Ruperto, ¿qué haces, Ruperto? No aguanto más, me quiero morir. ¡Nexox! <laughs> ¡Ruperto! ¡Que somos iguales, coño! Hostia, que no ¿pero qué le pasa a este imbécil? Hostia, tú, hay gente todavía que va con la mierda de No, 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 no. no. ¡Hostia, tu madre! ¡No, tropertan no, el tonto! ¡Nixo, perdón! Pero, salga, bueno, es <risa> <risa> mira cómo corre, mira cómo corre. los de ¡Hostia! ¡Ostras! vez el smart, tío! Me cago en la leche. Y creo que el último de vuelta el carrito del, del aeropuerto, ¿eh? No, no jodas. Pero en bajada, ¿no? En bajada es más fácil. Bueno. ¡Hostia! ¡Ah, que… Eso fue de mala. Eso fue a rabia, amigo, el que me tiró ahí, eh. ¿Bien? Yeah. Joder, Zanox, tío. Métete la rampa por el ojete, cabrón. Sí, el verde, ¿no? Enflow, Zeus! ¿Quién es? ¿En Flow, bro? ¿Para qué me chocas? ¿Pero este qué le pasa, Hay que tirar al Drew este, eh. No puede ganar, eh. Nos está jodiendo todo el rato, ¿eh? ¿Quién está conmigo? Yo. Venga, va. Haben que perder ya. Uy, el smart de ese morado casi lo reviento. Va. Vale, vale, me quedan pocos puntos, ¿Todo? chaval. Me quedan pocos puntos, eh. Va, va, que puedo quedar por debajo de los 10. Yo lo de quinto puedo quedar quinto, eh. Si me lo ocurro. Uy, lo que me salvé. Rupeto, ¿por qué dice? <laughs> <laughs> no hay un porqué, amigo, no hay un porqué Solo hay un cómo y cuándo Está bien, bro A este, al drive este Eso sí que lo voy a reventar hasta... ¡Uy! ¡Le ha volado tú! <laughs> le, metí, le, metí con la, ¡Le metí con la punta al camión, boló! Sí, sí, ha volado, sí Bien, bien, bien Ojo al pepo, tú Al pepo también hay que tirar, ¿verdad? Eh? Que es un cerdo, ¿eh? Y la ratilla el Pepo. Va de verde el Pepo, eh. En un o sea, carrito de estos de… <laughs> en un carrito de estos del aeropuerto, eh. Vamos a unir fuerzas, chavales. Vamos a unir fuerzas. No puede nadie contra nosotros, chavales. Los saqueados jamás sí, sí. serán vencidos. Venga, tú hay que tirar junto, al. Al Drew, al, al Hunter, la de Gar y al Pepo. A esos. Creo que acaba de tirar al Hunter, eh. El, el Pepo, el Pepo. El tribu, acaba, He intentado pasar el tribu, eh. Lo he tirado. Joder. <laughs> esto es la hostia, te lo juro que esto es la hostia, bro. ¡Soy Nexu! Nexu, que era yo, bro! No los te he visto. No, sí que me viste, sí que me viste, Ya eh. o sea, te he visto, no pero vi. no sabía que eras tú. Voy adelante tuyo, Nexu. Voy adelante tuyo, Nexu. ¡Acelera! Escuchame. Escúchame, adelante de nosotros está el, el tercero, el quinto y el cuarto. ¿El cuarto de Uy, ¡Voy el cuarto, me chucho! Usted voy sexto, voy va? sexto! Voy sexto, sexto, vamos Nechu, no, Nechu. No, ey, 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 déjate de mamada, te vi las malas intenciones. Pero me cago en la madre que le ponía ¿Es la intención, no. No te yo te lo tiro a los que están adelante. Tíramelos, tíramelos. Octavo, me cago en la leche, tío. Ah, qué mierda. ¿Quién va por debajo mío? El ninja ese, tío. Qué cerdo, ¿eh? Cabrón. Voy tercero, voy tercero. Llego, llego. Séptimo, va. ¿Se escapa el Pepo? Ah, no, eso está. Zeus, ¿eres tonto? ¡Zeus! ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué me empujas, imbécil? Eras tú. ¡Hemos dicho los Arqueanos Unidos, idiota! Oh, ostras, perdón. Este no subas este. con el carrito ese, ya está. En rápido con el carrito ese. Estoy en ello, estoy en ello. Pero no está mal. ¡Tú me explotaron! Pero, el, pero… ¿Qué le pasa al imbécil este? ¿Qué le pasa al imbécil este? Hostia, tío, de verdad. Hay un tío aquí con el camión que es tonto, de verdad. Ah, se escapa el Drew. Se ha Lo he tirado, lo he tirado. Y el Pepo también. Okay. Vale, 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 vale. No se escapa uno, se escapa uno. Voy, 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 voy. No, Zeus, perdón. Vamos, quinto. Vamos, quinto. ¡Uy, ¡Oh, no! ¡Lo tiene! ¡Quinto, quinto, sí. quinto, quinto, quinto! ¡Sí! ¡Quinto, amigos! Yeah. Joder, hombre, 5 de 30 está bien, tío. Está bien. Está aceptable. A saber cuánta gente es necesaria para que inicie contador de NF. Aquí 10, ¿no? Así. No, más, cinco, ¿no? Por ahí 15, tal vez, eh, la mitad. Vamos a ver la aventura del séptimo, Nexo. <laughs> Qué loco. ¿Quién es el séptimo? Eh… Es el… El… Andivirus. And, Vius. Míralo, míralo. Hombre, quinta no está mal, eh, Quinto. O sea, literal que no está nada mal. De 30, tío, están muy bien. Que hay, hay dos páginas de… De personas, tío. Hay una… Una página aquí y aquí hay otra. ¡Ah, no! ¡Hay tres! así ah, sí. Dos, dos, dos. ¿Estás viendo el primero, el que se llama Andri? No. Buah, chaval, la que le están pasando a ese chaval, pobrecito, loco. A ver, voy. Estoy prendiendo, estoy prendiendo, estoy prendiendo. Ah, oh, se escapó, se escapó. Ah, míralo, 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 míralo. Va bajando, va bajando, va bajando. Ah, ya llega, ya llega, ya llega. No, 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 no llega. no, llega, no, no. no. Uy, sí, 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 se sí. descontrola, se no. descontrola. No, 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 no. Ese verde lo va a chocar, ¿no? ¿No? ¿Hola? ¿Nadie lo ha chocado? ¿Nadie lo chocó? Oh, Hostia. se lo ha pasado, se lo ha pasado. Oh. Se la ha pasado, se me la ha pasado. Pues nadie lo chocó, eh. Oh, esto no ha estado mal, eh. De 30 personas, no ha estado nada mal, eh. Sí, estuvo bien. Estuvo bien, me gustó. A ver. Mañana casi... full partidas de 30 personas mañana. Casi y voy a hacer tarde. una hecha por mí, por este pechito. Sí. Cincelado por los dioses, amigo. ¿Aquí en ves, Nexu puede verlo? No, estoy viendo a uno que se llama Chris. Vale, vale, lo mismo yo, me cambió el mismo. Uh, pero a este le falta, eh, le falta. Sí, a este le falta. Vamos a mirar a ver. Vamos a mirar al Pepo, a ver qué hace el Pepo. Al Pepo, al Pepo. A ver qué hace el pepo. El pepo, el pepo. el pepo le queda poco, ¿no? Para pasar. Eh, pues iba al andar. Lo, ¿Lo tiro o lo dejo? No, nah, déjalo, déjalo allá. Míralo, 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 míralo. Pepillo, míralo. ¡Hostia! ¡Dios! ¡Lo no has explotado un tío al lado! Efe. Ya está, ya lo tiene. Octavo llego. el Pepo, octavo. ¿Te imaginas pasar y que tu coche vaya ojo, a ojo! ¡Que se ha equivocado! No, noveno, noveno, por equivocarse, no me lo creo. Me voy a tirar por la ventana. Me voy a tirar por la ventana, dice el Drew. Eso te pasa por troll, Drew. Esto te pasa por troll. Eso te pasa por troll, por estar ahí troleando todo el rato, cabrón. Eso te pasa. <laughs> ¿A quién vemos ahora? Yo me he puesto uno que se llama Fixing. Ah, no, eh, Chris, sí, no el Chris este. Al Chris. al Chris, vamos al Chris, vamos al Chris entonces. No, pues te le queda, eh. La familia que okay. viene a joder mañana el título, sí, sí. Yo estoy aquí ya, eh, chicos. Claro, vale. Qué guay, tío. <laughs> hostia, qué cabrón. Este va con mala hostia, eh, el amarillo este. Sí, 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 lo estoy viendo, tío. A ver. Vamos, no tira, ¿eh? no tira, eh. Ojo, se quiere ganar. Dios. Sí, quiere ganar. <laughs> qué hermoso la rampa. Tú eres ¿no? una rata, dice el Pepo. ¿Tú ¿No se acaba o qué? No, no, no. Uy, mira este, el Cris este ya está a punto ya tiene sí. la mierda esta el Chris este. Sí, 16 va a llegar este. Parece. Hostia, pero para 16 este, este chaval puede quedar arriba de los 10 y si se equivocan los 6 primero, eh, porque todavía no le no, no llegó 10. Peña se pues, equivoca aquí más chaval de la hostia, ¿eh? O te, o lo hacen que se equivoquen que también, te hacen equivocarte. Pues, eh. Te hacen caerte mil veces. <laughs> te hacen caerte, te caen. <laughs> te, te caen. A ver, vamos a ver, Cris. ¿Cuánta gente necesitan para, llegar a, para que salga la, el objetivo? tío? Creo que es la mitad. Sí. La, la mitad, casi. creo. 15. 15. Ah, pues, 15. Ah, pues 15. tiene que estar ya, ¿no? Casi. Sí, sí, casi, casi. Este vato llega y ahí yo creo que empieza más o menos. Uf… Este vato no va a llegar, Nexus. Pero mira cómo va. En vez de ir en línea recta, ¿por qué va así? Para esquivar, ¿no? No ha, verga, no ha servido de mucho. la verga! Se lo mandaron a la No ha servido de mucho la de esquivar, ¿eh? A la verga. El Ruperto sigue con la rampa. Pesado que seas Ruperto, fan. A <laughs> dale ya estoy dejando pasar, si termina, pues si no… Ahí va la mamita, Vamos, que D12, dice 1 Bien, felicidades, tío. Ey, ya, ya le adelantaron a este 17 horas. 17, sí, sí. A adelante va el verde, el verde que lo adelantó va adelante. Dice Rupe, va a ir 27 personas y vas en 27. Sí. ¿Qué? Que pasa el último, Ruperto. Ah, sí, yo sé. Kenflow el penúltimo. Hostia, pero ¿quién a es el.? Virga, ¿Quién tío? es el cerdo este, tío, bro? ¿Quién es el cochino <laughs> más gano, tío? A la verga. Claro, <laughs> ahora es que este lo va a adelantar. El que lo acaba de chocar lo va a adelantar. Este tiene que ir 18 ahora, a ver. Sí, 18, 18 sí. Efectiva, efectiva. Eh, ya está el NF, ya está el NF, eh. Ya está, ahí, oh, sí, ahí. ya no. está. No, Chris, amigo, quedaste NF, amigo. El Chris a está ver. quedado en NF, tío. Uah, pero muchísimos NF, eh. Muchísimos NF, eh. <laughs> pobre Chris, tío. Qué mala suerte tiene el pobre chaval. Qué mala no suerte mames, tiene el pobre mames. chaval, este, tío. No mames. Pobrecito, tío. Pobrecito. Hay un arroz que ha ganado. ¿Alguien había apostado por él o qué? Yo no. 37.000 pavos ha ganado el pavo ese, tú. ¡Uy, oh, lola! ¡Pero mire, 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 qué loco, eh! Tapiña piña, tío. Los no le dieron wow. bien. Estuve 15 puestos gracias a ustedes bien. en el último coche. Gracias por hacerme gracias perder la partida. <ríe> <ríe> gracias por hacerme perder la cordura. <laughs> ah, la cordura. <laughs> gracias por hacerme perder la cordura, dice el Drew. Bueno, Drew, te metes con los arcanos. Nosotros no metemos contigo. <laughs> dice, perdí la cabeza. Dice. <laughs> Lupe está 10 y me tiró 30.000 veces. Por Dios. Es que el chaval, ese sí que lo ha pasado mal, el, el Alejandro, este, tío. Ese sí que lo ha pasado mal, eh. El Chris también lo pasó mal. Bueno, amigos. Eh, vamos a dejar el directo de hoy por aquí. Eh, espero que os lo hayáis pasado muy bien. Mañana voy a intentar hacer una lista de partidas con 30 personas. Eh, no sé si lo conseguiré, pero lo voy a intentar, ¿vale? Para mañana. A ver si conseguimos. Eh, no sé, hacer algo guay, ¿sabes? En fin, amigos, nos vemos mañana en nuevo videito, nuevo directito como siempre. Os mando un besado para todos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la buena onda de siempre. Buenas nochecitas. Nos vemos mañana en nuevo directito. No os lo perdáis porque creo que mañana puede ser demasiado loco, ¿eh? Hasta mañana, amigos. Adiós. Adiós. Adiós.